¿Oli? A ver, vámonos al chat. ¡Oli! 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 Voy a poner acá, creo. Volví a prender la luz. ¿Cómo están, chicos? Me olvidé de prender la luz. No sé si hay alguien por ahí. Hola, Josdan. Hola, Elmer. Hola, Josué. ¿Cómo están? ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí vuelvo de la chamba. Hola, Josdan. Salúdame, lanzo a mi cuarto piso. Te saludé, papu. ¿Cómo están, chavos? Hoy vamos a armar. Vamos a armar esta cosa de acá. Vamos a armar esto. Así que espero me acompañe. Vamos viendo videos, conversando, como todos los días. O sea, como que estos días son de hueveo. Y estoy como que haciendo ya mis últimas horas también. Así que vamos a estar un poco más relax, por fin. Luego de días bastante, bastante pesados. Hola, JL Kinesis. Hola, Sebastián Queen. ¿Cómo han estado, chavos? Hoy toca Iceberg de la Sierra. Les estaba contando que estamos viendo muchos icebergs porque está bien divertido. Y luego ya vemos qué hacemos. ¿Podrías recomendarme un psicólogo? No, no puedo recomendarte uno que sea mío, por ejemplo, porque, bueno, mi psicóloga me dijo eso ya. Porque en general los psicólogos no se comparten. Aún así, creo que, no sé, debes buscar referencias. Hola, Rafael. Hola, Ignacio. Hola, Everett. Es raro, o sea, yo no puedo compartir el contacto de mi psicóloga. Porque me dijo, no puedo tratar a nadie que te conozca. Así fuera de jodas. Y nada, o sea, como que lo respeto, ¿no? Pero mucha suerte, papu. Si estás ahí cagado, recuerda que todo es temporal. Y que puedes solucionarlo. Hola, Víctor. ¡Ah! Me acabo de aclarar la voz. Ya, ya estamos con la voz gocho. Le voy a poner esto acá para que no se vea. Esto para acá. Ahí creo que está bien. Ok. Esto está bien aquí. Y ya. Ya pongo. Iceberg de la Sierra. Espérense que no escucho nada. Me olvidé, me olvidé, me olvidé. Ya. Y el más antiguo, o sea, yo, el abuelo. Hola, Moisés. Hola, Mayra. Hola, Eduardo. Castillo, Faraón of Shady. Y voy a armar esto, voy a armar esto. Hola, Eduardo. Hola, Rey. Ese no me acuerdo. Esto es falso. No te estrés porque me muevo crudo. Mil de nuevo. Aunque no tenemos huevo ya. El turre. Ay, se perdió la sierra. La voy a subir a 1500, creo. Hola, primero que nada, quiero felicitarme a mí mismo porque acabo de batir un récord. ¡Hala! Es más complicado de lo que parece, ¿eh? Miren, miren, es un fucking huevito, no sé cómo se llama, creo que es Guerra de Aventura. Viene todo esto y sus stickers. Y este, se ve más complicado de lo que parece. Ya, yeah, go, go, go. Hola Moisés, hola Renzo, ¿cómo están? Bienvenidos, hola Roger. Core personal, subiendo video después de un mes de no hacer absolutamente nada. Así como también estoy a punto de batir otro récord personal, en subir más de 3 vídeos desmonetizados continuamente. Y sí, esto es un grito desesperado para pedir dinero. Bueno, dejándola, hoy les traigo un video el cual me lo pidieron hace mucho tiempo y es el tan esperado, Iceberg de la Sierra, así que empiece de una vez esta joya audiovisual desmonetizada. Nivel 1. Ahora voy a bajar. Padre Domingo desalojado. ¡Ah!
En 2020, Juan Solórzano, más conocido por su personaje El Padre Domingo, sufrió un momento terrible cuando intentaron desalojarlo en su propio hogar, en Pequeña Arequipa, donde en el que mediante una serie de imágenes y vídeos publicados en sus redes sociales, denunció que unos traficantes de terreno habían venido amedrentando en la zona en la que vivía hasta desalojarlo de su casa. Si por AOB dejó de hacer transmisiones por un tiempo, o por AOB tengo una dificultad con mi casa, quiero que sepan de que en realidad, hijos, los quiero mucho, siempre aprecien todo lo que tienen. Al final todo quedó en un susto, ya que no lo... Ah, la pobrecito, ya le envió una solicitud de pago. Iceberg de la vida de José, llegué para que nos saludes. Hola, Cris. Ya, go. Lograron desalojarlo. A día de hoy, el padre Domingo sigue viviendo ahí con su familia. Pensé que era peruano. Mentira, no sé qué. Estudia Sonso. Tranquilo. Piensa, chato. Estudia Sonso. Un video de hace unos años, grabado en Juliaca, uno en el que se ve a un tipo de unos 30 años, insultando y humillando a un serenazgo que lo detuvo por manejar ebrio. El serenazgo, a pesar de las humillaciones e insultos, se mantuvo calmado y esperó a que llegue la policía para investigarlo. Fueron sus frases y su manera de actuar ante el serenazgo que hicieron que este video se hiciera viral, haciéndole un montón de memes. Al final del video se observa que se llevan al tipo en el carro de policía hacia la comisaría. Sarjacha versus Pistaco. Padre Domingo, el padre Martín, ¿cuál Martín? Ah, es el padre Domingo, ¿no? Solo sé que le hacían decir como que Onichan y cosas así. ¿Pero era sacerdote de verdad? Ahí es mi duda. ¿Era sacerdote de verdad o era como que de show? A ver, ya me perdí, gente. Estoy en el paso 2. Ok. ¿What? No. Ah, su madre, soy una huevona. Ya fue, ya la cagué. Necesito... ¡No tengo uña! Hola, mire, ¿cómo estás? Gracias por las estrellitas, papu. Gracias por el apoyo. Emir Chirino Aragón donó Stars. Stars W. Pagar? Hola, Soli, ¿cómo vas? Gracias, precioso. Pues bien. Tratando aquí de... Acabo de romper la uña, gente. Y ahora... La acabo de cagar en el paso 1, weón. O sea, yo entiendo que soy gil ya. Yo sé que soy gil. Soy consciente que soy gil. Pero es que no hay forma... No hay forma en la que la cague en el paso 1. A ver, van a presenciar un crimen. Ay, Dios mío. No sé. No sé qué hacer. Ya la cagué. Lo bueno es que está siguiendo las instrucciones. Cuando viajan al TI. Ni idea, todavía no tenemos nada confirmado. Me gasté mi plata en moneditas de TikTok. Ni cagando. A ver. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Lo peor es que lo aseguré bien, huevón. O sea, esto de acá tiene que ser de 6. Le puse una de 8. Un leguito de 8. Y son bien asegurados. O sea, lo aplasté bien para que no se salga nada. Ah, su madre. A ver, go. Una película entre comillas, este ambicioso proyecto trata de dos de las más conocidas leyendas que se cuentan en la sierra, y digo entre comillas ya que solo se tiene registro del tráiler de la película que se encuentra en YouTube. Se dice que la película nunca fue lanzada, dejando a la gente con muchas expectativas hasta la actualidad. Investigando en foros, muchas personas aseguran que la película fue estrenada en algunos lugares en provincia y que con el pasar de los años se fue perdiendo rastros de esta, razón por la cual nunca fue pirateada. Actualmente se le considera lost media. La paisana Jacinta es un personaje racista. Un personaje creado por el humorista Jorge Benavides en Lo bueno es que está haciendo las instrucciones. Años 90 y que desde su aparición en la televisión peruana ha causado polémica por ser acusada de promover el racismo y estereotipos sobre la mujer peruana andina. La paisana Jacinta fue rediseñada en varias ocasiones para así evitar que las minorías no se vieran afectadas con el personaje, pero un caso que pasó en 2020 en el que la Corte Superior de Justicia del Cusco dio la orden para que el canal de televisión latina suspenda el programa de la paisana Jacinta por constituir una ofensa y un atentado racista a la dignidad de las mujeres indígenas andinas. Esto generó un debate entre la población. Algunos
argumentando que el personaje de la paisana Jacinta es solo humor, una parodia, algo que no se puede tomar en serio, mientras que otra parte de la población se mostraba a favor de la cancelación del programa, y en mi opinión personal, la paisana Jacinta fue un personaje el cual no nace bajo el concepto de ser un personaje políticamente incorrecto y generar polémica. Según palabras de Jorge Benavides, quería ser del programa algo familiar, una comedia sana, algo con el que se entretuviera la gente, pero este falla en hacer del personaje y el programa un humor burdo, plano y que incluso en algunos momentos sea incómoda de ver. Pues, porque nosotros los que somos de la sierra sí aguantamos porque, pucha, ya que el frío es peor todavía, pues, recontra bravo, pues. ¿Ah, sí? Sí, con decirte que nosotros no nos bañamos con jabón, sino con este adoquín de agua de papa. Con este... ¿Quién es de agua de papa? Arequipa es un país. ¿Qué es un adoquín? Arequipa siempre ha sido... Espérate. Adoquín. Siempre he escuchado eso. Hola, mi adoquín. ¿Lo voy? ¿Cuadrados? ¿Como ladrillos? ¿Algo así? Y si ya lo pegaste con tris. ¡Pipi! La cagué, pues, gente. La cagué. Objeto de constantes memes herido por la polémica de llamarse a sí mismo República Independiente de Arequipa. Incluso a los turistas se le ofrecen la moneda oficial de Arequipa, el characato de oro y también el pasaporte, a modo de recuerdo. Sin embargo, la razón por la cual se le conoce a este departamento como... ¿Es verdad eso? ¿Que te da un pasaporte? What the fuck. República Independiente de Arequipa es debido a dos motivos, ya que en un momento de la historia pasó a ser la capital del Perú, ya que Lima se encontraba invadida. La otra razón se debe al orgullo arequipeño, no en vano se nace al pie de un volcán, es la frase que identifica y enorgullece al arequipeño, sobre todos los demás departamentos. Boda de cuyes. Se los comieron. Un video creo. Que muestra la insólita boda de dos cuyes en Cajamarca llamó la atención de los usuarios en las redes sociales en el 2017. Ambos cuyes se dieron el sí en la sexta feria del cuy en Chuta. Se trataba de una boda representativa que realizan los lugareños para promocionar dicho festival. Como se muestra en el video, los cuyes estaban vestidos para la ocasión. Una vez terminó la ceremonia, la pareja tuvo un trágico final, en el cual terminaron siendo el almuerzo de los invitados al festival. Creo que sí lo vimos. Qué sad, bro, lo de los cuyes. Ya, gente, ideas. Necesito ideas para solucionar este problemita de acá. O sea, no tengo cómo cortarlo. Si no lo hago bien, van a faltar piezas. Está mal hecho. ¿Qué hago? Hola, perrito borracho. Perrito borrache. Nivel 2. ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Algún gozo que sepa cómo soltar piezas de Lego? Ay, no sé cómo enfocarlo. Enfócate. Enfócate. Y son chiquititas. Perre ebrie. La rinconada. Este es nivel 2. Denominada la mina más alta del mundo, donde miles de personas se buscan la vida a 5.000 metros de altura en las minas de oro, la fiebre del oro hizo que durante décadas fueran llegando hasta aquí mineros informales, campesinos, obreros desempleados y comerciantes en busca de una oportunidad, sin importarles las condiciones climáticas y la altitud. En la rinconada las calles siempre están cubiertas de lodo, así como las heces de la población, hiciste? Que son arrojadas a la... Les explico. Esto de acá, a ver, les voy a mostrar los pasos ya. En el paso 1, la cagué, eso es lo más sabio. La cagué en el paso 1. Acá sale como que tienes que meter 2 legos de 6. Pero yo conté mal y metí 2 de 8. O sea, es como que esto es más largo que este modelo de acá. Es más largo porque son 2 de 8. Y tengo que quitar el del medio, o sea, los legos del medio. Y como ya está asegurado con el de arriba, ya no salen. Así que no sé qué hacer. Y estoy cagada. Calle. Y por último, la basura cubriéndolo todo, no existen redes de agua potable, ni de alcantarillado, ni calefacción, apenas hay hoteles, lo que sí abunda en la rinconada son las cantinas y los prostíbulos, donde muchos mineros pasan el tiempo libre gastando su dinero. La explotación infantil en la rinconada. Oh, y esto es en Puno, Matu, digo Josué. Prostitución, los asesinatos y desapariciones están a la orden del día. La falta de agentes de policía convierte este lugar en una ciudad sin ley, donde la mayoría de sucesos quedan sin resolver y donde el visitante que planea viajar hasta aquí se le advierte que se lo piense dos veces. Duende en grabación.
Una extraña criatura causó gran sorpresa en un video grabado cuando unos policías de Huancayo rescataban a un padre de familia con su hija que se encontraban perdidos en el nevado de Guaitapayana. Los agentes observaron una extraña imagen en el video que realizaron sobre el rescate. En las imágenes se puede apreciar que un ser de color rojo hace un movimiento. Según la declaración de los propios serenos que estuvieron en el lugar, nadie tenía ningún objeto que creara una luz de ese color ni el movimiento, y tampoco vieron nada según los moradores del lugar y su cosmovisión andina. Se trataría del Muki, el cual es un duende de la mitología de los Andes. Los Mukis son los duendes de la mina, ¿no? Uy, pero puede haber sido una bolsa de basura. Ya fue, compra otro. Creo que estaba a 10 soles ya. Esto en realidad lo debió haber armado hace medio año. O hace un año, creo. Solo que lo encontré ahorita y dije, ah, lo vamos a ningún objeto, movimiento, que realice. Perdidos en el nevado de Guaitapayana, los agentes observaron una extraña imagen en el video que realizaron sobre el rescate. En las imágenes se puede apreciar que un ser de color rojo hace un movimiento. Según la declaración de los propios serenos que estuvieron en el lugar, nadie tenía ningún objeto que creara una luz de ese color ni el movimiento, y tampoco vieron nada según los moradores del lugar y su cosmovisión andina. Se trataría del Muki, el cual es un duende de la mitología de los Andes. Ya. Niños de plomo. Y bueno, querido, el Muki es real. Un estudio reveló que niños de la Oroya en Junín, considerada una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, nacen con plomo en la sangre. Debido a que las madres gestantes respiran este metal, el plomo en el cuerpo genera alteraciones cerebrales en los niños, como problemas en el desarrollo, y también se supo que más de 2.000 niños fueron contaminados con metales tóxicos, lo que les ha producido hasta leucemia. Los pobladores que viven cerca del complejo metalúrgico son los más afectados y que estos responsabilizan a una empresa de capitales europeos que opera en la zona. Oigan, yo soy Juliaca. A ver, desmiéntame, alguien de Huancayo. Yo soy Juliaca, que yo sepa. Les pagan bien ya. Y como es motivo de... Eso estudiamos en administración. Como es motivo de fuente económica y les pagan muy bien. Normalmente cuando las minas llegan a Perú, sea cual sea el lugar, a todos los pobladores de ahí, por el daño que van a hacer a su ambiente, para que acepten que se pueda trabajar ahí, les pagan dinero. O sea, es como una... Es como un pago por cagarte tu hogar, ¿me entiendes? Y el tema es que la gente lo acepta. Y no sé, o sea, desmiéntame ese shit. O sea, eso es lo que yo tengo entendido de lo que pasa, por ejemplo, en la Oroya. Porque los niveles de contaminación de la Oroya son picantísimos. De hecho, si tú pasas por ahí, si alguna vez han viajado a Huancayo, si tú pasas por ahí, es como que está lleno de... O sea, es plomo, es como si estuviera lloviendo. Es plomo, así como que todo el cielo, todo se pone plomo, como con neblina. Ya, ay. Go. Usa en Arequipa. En la laguna de Guaitapayana, un turista grabó la aparición de sirena. Creo que esto va a salir de ley. A finales de julio en 2021, el Ejército del Perú ha inaugurado oficialmente el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército, ubicado en la región Arequipa, en el distrito La Joya. El centro fue establecido como parte de un acuerdo para la entrega de 24 helicópteros de Rusia a Perú, y fue creado conjuntamente con el consorcio ruso de helicópteros. Este centro de mantenimiento cuenta con tecnología rusa y nacional. Nivel 3. Rusos. Extraño caso en Ushua. En San José de Ushua, Ayacucho, tienen una costumbre muy peculiar cuando ocurre un sepelio. Cada vez que se realiza un entierro en este pequeño pueblo, la familia ofrece un gran banquete a todos los familiares y amigos que llegan para dar el último adiós. Es así que a mediados de 2018 una familia sirvió un plato de estofado de carne acompañado de un caldo de mote a cada uno de los 80 asistentes al velatorio. Pasaron apenas unos segundos de la merienda cuando la hija de la persona fallecida comenzó a retorcerse del dolor. El alcalde del pueblo, que también había asistido al velatorio, pensó que se trataba de una reacción natural por la pérdida de su padre. Pronto, el miedo lo invadiría al ver que la otra hija también caía al suelo para convulsionar. A los pocos segundos notó que su padre, su hijo y su sobrino también empezarían a botar espuma. Al amanecer el número de víctimas sería de 9 personas y unas decenas de heridos. Pasaría un mes para saber cuál era la causa de esta intoxicación masiva. La Policía Nacional concluyó que el caldo de mote con mondongo fue contaminado con plaguicida. Una de las hipótesis es que la contaminación se produjo a través de otro medio, como el uso de recipientes, frascos, ollas o utensilios, que podrían haberse impregnado con algún químico de uso doméstico.
La muerte de las 9 personas habría devenido como consecuencia de una inadecuada e indebida manipulación de la sustancia tóxica. En cuanto al pueblo Ushua, intoxicación masiva. ¿Se murieron? Quienes no fueron afectados prefirieron huir por temor, incluso lo relacionaron a algo paranormal, dejando al pueblo de 120 familias en un pueblo fantasma por un tiempo. LOL. Fuga. Oigan, yo pensé, te juro que yo pensé que les iban a dar, o sea, como que les habían hecho comer carne humana o algo así. Ya estaba como que alterándome feo, weón. Qué fea nota, igual. Oigan, a mí me dieron una vez. Fui a la casa de un tío y me dieron una taza con ayudín, weón. O sea, no sé, creo que mi prima lavó los platos, no sé. Pero la cosa es que me sirvieron agua y sabía ayudín. Y me acordé de esta shit. Qué asco. ¿Ya está, creo? Ya. En Chayapalca. Chayapalca, una cárcel ubicada en la provincia. O también hay lugares donde vas y los platos huelen a huevo, weón. Eso odio. No me gusta comer, no me gusta comer mucho en visitas. O sea, si voy a visitar a alguien, a la firme no me gusta que me inviten porque tengo traumas de todas esas cosas que pasan, ¿no? Que estás como que vas a visitar a un amigo, lo que sea, y te sirven agüita, ¿no? Y hueles el vaso y huele a huevo. Eso me pasó una vez también. También una vez que visité a una amiga y le pegaron, weón. Le pegaron en mi cara. Y fue como que, o sea, fue incómodo, ¿me entiendes? Eso fue en primaria, creo, primaria, por ahí. Le sacaron la rechonchi, gente, en mi cara. Y yo estaba como que, o sea, como que, ¿qué haces, weón? No puedes hacer nada, como que solo volteas. Y así, pero fea nota. Y eso es como que no has visto, ¿no? Y tu causa viene como que todo madreado. Hola, yo preso mi manica, ya vamos. Cuando iba me hacían cocinar a mis primos. Hola. Provincia de Tarata, región Tacna, y a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, por lo que es la cárcel a mayor altitud del mundo, también se caracteriza por estar ubicada en una zona desolada, alejada de la población y con climas extremos, por lo que lo hace una de las cárceles más seguras del país, o bueno, así dicen, ya que en el 2012 hubo una fuga de 17 internos de alta peligrosidad en este penal de máxima seguridad. Ah, al parecer los reos huyeron a bordo de camionetas en horas de la madrugada y ante una escasa presencia de agentes que resguardaban los pabellones, hecho que ex jefes de la INPE coincidieron en que la fuga de internos del penal de Chayapalca fue planificada y consideraron que se conjugaron actos de corrupción a su favor, debido también a la evidente planificación en la huida. Al final se dio con el paradero de los 17 internos y abrieron investigación con el director del penal de ese entonces, dejando en evidencia una vez más lo fácil que es corromper la justicia de este país. O sea, se escaparon, weón. ¿Su milanesa? No entiendo. Ah, te hacían cocinar milanesa. Espérate que no. Oh, Lina Medina. Yo sé este caso. Nacida en Huancavelica, es considerada la madre más joven en la historia de la medicina. Se convirtió madre con 5 años y 7 meses. Lejos de considerarse un hecho histórico sorprendente dentro de la medicina a nivel mundial, es también el caso de abuso sexual contra una menor que nunca encontró justicia, debido a un extraño trastorno. Leí un reportaje de esta shit y es que como que todo el mundo dijo que era como que, o sea, la gente le tomó más atención, mejor dicho, al hecho de que estuviera embarazada, o sea, teniendo 5 años, al hecho de que, o sea, ¿quién la embarazó? ¿Me entiende? Ese es el tema. No, la pequeña había iniciado su pubertad a muy temprana edad, hecho que se veía reflejado por el inicio de su menstruación a los 2 años y 8 meses de edad. Cerca de cumplir los 5 años, la pequeña empezó a generar preocupación debido al crecimiento desmedido de su vientre. En un inicio, los pobladores de la zona y sus padres creyeron que se trataba de alguna especie de maldición, pero luego de acudir a chamanes sin resultados positivos, decidieron viajar a pie hasta la ciudad de Pisco en busca de ayuda médica. El 14 de mayo de 1939, Lina, de solo 5 años de edad, dio a luz a un bebé sano de 2 kilos. Debido a la corta edad de la pequeña, muchos del pueblo empezaron a considerarla una especie de Virgen María. Sin embargo, esta fama ocultaba un hecho indignante, ya que Lina había sufrido abuso sexual y no habría paradero de su agresor. Por tal motivo se abrió una investigación y el padre de Lina, Tiburcio Medina, estuvo preso unos días hasta que fue liberado por no encontrarse pruebas en su contra. Días después de su liberación, las sospechas... Eso es lo más pendejo, o sea, puede que haya sido su papá ya, pero nunca lo llegaron a investigar. Recayeron en uno de sus hermanos que padecía de trastornos mentales. Sin embargo, el caso fue finalmente archivado y nunca se supo quién fue el padre del bebé, quien creció creyendo y tratando a su madre como a una hermana.
Qué pendejada. Contrabando, Juliaca, eso sí, Bolivia. Eso sí es muy pendejo. Lina, pues. Hola, Mato, ¿cómo estás? Estamos armando un muñequito. Este de acá. No sé ni qué estoy armando, la verdad. Yo ando perdida, pero let's go. Entre los problemas centrales que tiene Juliaca es el crecimiento desordenado de la ciudad y también un sistema de comercio informal creciente. Es así que Juliaca es una puerta abierta al contrabando, debido a que está cerca a la frontera con Bolivia. Varios mercados de Juliaca y Puno comercializan mercadería traída ilegalmente desde Bolivia. Existen las caravanas de contrabandistas que recorren una ruta de casi 170 kilómetros desde la frontera con Bolivia hasta Puno y Juliaca, cargados con miles de productos. Y también se sabe que existen clanes de contrabandistas que generan hasta más de 100 millones de soles al año según cálculos de la oficina de aduanas, y que estos clanes a su vez tienen vínculos con el narcotráfico y la minería ilegal. Y también ya es algo común que en esta ciudad cada semana salga en las noticias que algún camión con mercadería de contrabando haya sido intervenido. Wow. Volcán Ubinas en actividad. El Ubinas, ubicado en la región de Moquegua, es considerado como el más activo del sur del Perú por sus 24 eventos de alta actividad. Fue en el 2019 en el que tuvo la mayor explosión volcánica de mayor impacto en la población del sur del Perú registrada en el siglo XXI. Esta explosión volcánica expulsó material a través del cráter del volcán de manera continua por más de 8 horas. Las partículas que se precipitaron directamente sobre los poblados del Valle de Ubinas en Moquegua, además sobre las provincias de Puno y Tacna. El impacto de dicha explosión volcánica ante la población fue de 29.000 personas afectadas por las cenizas emitidas por el Ubinas durante la explosión. El volcán Ubinas es uno de los más activos del país, y si bien es cierto a día de hoy Oye, está cerquísima el volcán de Moquegua, ¿no? Está bien cerca, weón. Qué miedo vivir muy cerca un volcán. O sea, Arequipa no cuenta ya, porque Arequipa su volcán está inactivo, pero... O sea, imagínate vivir al costado de un volcán activo, estás en tu casita, un día te despiertas tempranito porque estás haciendo tu colegio y ves el volcán saliendo humo y saliendo lava. Sentado niveles bajos de actividad, los desastres que podría dejar ante una posible erosión serían catastróficos para el país. Claro. Desapariciones en el Colca. El Valle del Colca está ubicado en la provincia de Cayoma, forma parte del departamento de Arequipa. El Colca es el principal atractivo turístico de Arequipa, y a su vez registra el mayor número de turistas perdidos. Un jefe del departamento de salvamento explica que esto se debe a que los turistas que llegan al Colca, por el apuro de querer conocer el valle, deciden caminar la zona sin un guía. Algunos se desorientan y llegan a zonas peligrosas, sumado a las pocas señalizaciones que existe en todo el cañón del Colca. Uno de los casos más sonados fue el de la desaparición de Ciro Castillo, estudiante de ingeniería forestal que encontró la muerte en el Colca. Sin embargo, Ciro Legre es un escritor, creo. Fue el único caso. Recientemente, a inicios de 2022, se reportó dos desaparecidos en el mismo mes de enero. El primer caso es de una turista belga, y el otro de un adolescente de 14 años, en el que hasta la fecha aún no han sido encontrados. También existen cientos de desapariciones en los últimos años que no terminan en un final trágico, y que finalmente son rescatados a los pocos días de perderse. Pero qué fea nota, ¿eh? Nivel 4. Creo que ese es el único lugar de Perú que no me gustaría conocer, el Colca. O sea, se pierde tanta gente. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en colegio, creo, o cuando era niñita, cuando estaba en primaria, se puso de moda eso de Ciro, pues, y de Rosario Ponce, creo que se llamaba la flaca. Y contaba ella, o sea, como que cómo sobrevivió comiendo insectos y cosas así. Y entre los dos, para poder como que mantenerse. ¿Y al final qué fue ella? ¿La llevaron a la cárcel? ¿O salió libre? Porque creo que estaba libre, ¿no? Pero la gente decía que era ella. Pero no podían comprobarlo. Es gigante con muchos paisajes. Siempre se pierden ahí. ¡Hala! A ver, un toque, gente. Voy a sacar... Necesito 4 huevaditas de acá. Encima son unas piezas bien chiquitas. Chiquitas, chiquitas. Chiquitas como... Mejor no digo nada. Está libre, me salió un TikTok. Ni cagando. No pude ser acusado por falta de pruebas. Nivel 4. Yungay, pueblo enterrado. ¿Es en Ayacucho?
El domingo 31 de mayo de 1970, ocurrió un sismo de 7.5 grados en la escala de Richter, localizándose el epicentro a 50 kilómetros de la costa en Chimbote. Como producto del terremoto se desprendió una pared del Nevado Huascarán, lo que generó una gigantesca avalancha de millones de toneladas de materiales, dirigiéndose al poblado de Yungay. La avalancha tardó solo 3 minutos en llegar a la ciudad. Según testigos, los pobladores quedaron desorientados debido al eco que producía la avalancha en los cerros de la Cordillera Blanca. Esta tragedia dejó 25.000 personas desaparecidas, sobreviviendo solo 300 personas. Las labores de rescate que puso en marcha el gobierno solo procedieron mediante vía aérea luego de 2 días de la tragedia, debido a la densa nube de polvo que se levantaba en la zona de la tragedia. Esta nube permaneció una semana, ocasionando que los bloques de hielo tardaran 2 semanas en descongelarse debido a la poca luz solar. Este doloroso episodio nos muestra que tan vulnerables son las ciudades que se asientan en cauces de aluviones. Sirena de Guaitapayana. Esto es lo que me dijeron hace rato. Hola, Elbraham, 25. Un ciudadano argentino contó que se llevó el susto de su vida luego de contar 25. Que vio a una supuesta sirena en la laguna Anchigrande del Nevado Guaitapayana en Junín. Agregó que aquella mañana del 10 de agosto del 2015, el turista llegó de Argentina para dar un paseo turístico en Huancayo. Luego viajó con algunos familiares hasta el Nevado y, siendo las 5 de la tarde, iba a tomarse un selfie teniendo como fondo la laguna cuando vio que se movía. De acuerdo a su testimonio, la escena no duró más de 3 o 5 segundos. Al verse observada, el ser extraño con forma de mujer se sumergió entre las aguas y desapareció unos 50 metros a una extrema velocidad. Roy afirma que, aunque quiso grabar en video el hecho, la impresión lo paralizó. Un programa de televisión llegó hasta el lugar de los hechos, donde preguntó a los pobladores cercanos si habían tenido a este tipo de avistamientos. Una mayoría coincidió en tener estos tipos de avistamientos, describiéndola como una mujer rubia de piel blanca, tal como salió en la fotografía tomada por el turista argentino. No. Dicho programa de televisión no desmintió la posibilidad de que podría existir dicho ser. ¡Qué loco! Capacocha. Creo que cuando salió eso, editadazo. ¿Tú crees? O sea, o puede haber sido hasta una flaca bañándose ya, pero... Pero tú sabes que a la prensa le gusta ser más sensacionalista. A mí siempre me hubiera llamado mucho la atención si existiera eso. Bueno, creo que a todos en realidad. ¿No te acuerdas que vimos un huevón que dijo que era una sirena y empezó a cantar como la Nagas Aire? Ese era muy gozo, huevón. Los incas realizaban la llamada capacocha, en la cual sacrificaban a niños y niñas en los nevados más altos del imperio, para así evitar las catástrofes naturales, así como también honrar la muerte de un gobernante inca. Hoy, existen decenas de momias como prueba de estas prácticas. En el ritual del capacocha se utilizaban niños y niñas de todo el imperio, puesto que eran considerados seres puros. Se sabe que la muerte les llegaba de manera dulce, no sentían nada pues eran narcotizados con coca y chicha hasta quedar profundamente dormidos. Estos niños y niñas eran elegidos por su belleza así como a la familia a la que pertenecía. Hasta el momento se hallaron más de 20 de... Quizás... ¿Quién eres y por qué eres? Yo soy yo y porque así nací. Espero haberte ayudado. No tiene sentido que alguien entre a bañarse. ¿Porque es fría la laguna o por qué? O sea, es que uno nunca sabe, bueno. Hay que tratar de buscarle primero... respuestas... Respuestas chills, ¿no? Respuestas... simples. Oigan, me vino incompleto. No encuentro su ropita. Oh. ¿Qué? Descubrimientos relacionados a este tipo de práctica. Menos mal, no nací en esa época. No se crean. Son demasiado frías, te deben de poderme a la concha de su madre. Yo he ido a Huancayo, pero la verdad es que no he ido a ¿cómo se llama? Al Nevado. Tengo entendido, o sea, la última vez que fui, decían que ya se estaba derritiendo y que como que ya estaba feo, así que no fui. Confirmen esos blogs. Creo que mi mamá se fue. Mi mamá es como que muy fan de viajar a esos lugares. Oh, con razón no lo encontraba. Ok, let's go. Hijo del demonio. Esa cosa nada como si estuviera en la playa.
Oh. Un supuesto video de YouTube muestra la grabación de un parto en el que nace un niño con cola y cuernos de animal. Oh. Todos los habitantes se quedaron impresionados, ya que la noticia corrió por todos lados. El supuesto bebé diablo nació en Ilave, Puno. La chica murió cuando nació el infante, porque dicen que ese bebé se comió todo lo que había en su estómago. No. Esto generó que varias personas de Ilave se creyeran esto, ya que incluso salió en los periódicos, pero claro, esto fácilmente puede ser un caso más de los periódicos amarillistas, ya que esta nota y el video fueron publicados en 2012 para generar más controversia con el supuesto fin del mundo que ocurriría en ese año. Encuentros con Mukis en Minas. ¿Sabes qué es lo pendejo? Y aquí es donde te das cuenta que literalmente la prensa te puede decir cualquier cosa. Ven a Puno, Solicón, te alojo en mi casita de barro. Sí conozco, sí conozco. Fui ese... Tengo fotos ya, pero ahorita no las tengo. Tengo fotos ahí en Puno. Fui a la Laguna de los Uros, la Isla de los Uros, creo. La Isla de los Uros, ¿no? Es muy bonito, weón. Espérate, estamos armando aquí las cosillas. Es muy bonito Puno, aunque hace frío como mierda. Y eso que fue en verano, creo, porque fui en febrero. Fue en febrero para la Virgen de la Candelaria. ¡Qué gozo esa huevada! ¡Qué gozo! Puro tono, una semana. Siendo Josué, confirma esa shit. Su gente. Tengo que buscar como que cositas muy... Muy este. A las huevadas, ¿cuánto fue? Yo tengo mi lote en los suros. ¿Tienes tu lote? Eso pasa cuando te metes con tu prima. Usan leyendas fake para que visiten los gringos. A ver, de la sirena, ¿qué dicen? Vi el caso y de hacerle acercamiento, ven que tiene unas manos extrañas y tenía una expresión facial tétrica. Sería lo caso que hubiera sirena. Pero yo creo que no podrían esconderse tanto tiempo porque... Ponte, en la China hay barcos que arrastran todo desde el suelo con los corales y todo eso. Ya habrían agarrado al menos una sirena. Con tanto, pero ya da miedo ir. Y fui como que a los 8 años. O sea, fui de chiquita. Mi mamá hizo un estudio social. Mi mamá estudió ciencias sociales ya. Así que fuimos por todo el Perú para que haga su tesis con sus causas. O sea, literal fue un viaje de amigos. Mi mamá y sus causas. Y fuimos así como que por todo el Perú a huevear. Pero no a huevear, no. Yo a huevear. Ellos a investigar las culturas. Investigar las culturas, ¿no? O sea, literal, se fueron a Machu Picchu, se fueron a Puno, se fueron a Bolivia, se fueron así, como a diferentes lugares. Al final, no sé si publicó su tesis, sería cuestión de preguntarle, pero el viajecito estuvo muy bueno. Mi tío sí vio un monkey, él era minero. O se drogaba. Ay, ay, ay. El tema de los monkeys es que... Pucha, en el tema de la mina es que hay mercurio y hay gases un poco... Que te caga un poco el cerebro ya. Así que no creo muchas cosas de la mina. Pero quién sabe, quién sabe. Tal vez vio un huevoncito chiquitito y se confundió. Dios mío, ¿cómo me tiembla la mano para esto? Gogo, mostacero. En varios relatos, ya sea en libros como también en historias que cuentan la gente mayor como pueden ser tus abuelos, habrás escuchado que sobre todo en minas de la parte sierra del Perú existen duendes conocidos como el Muki. Su existencia está directamente relacionada con el mundo subterráneo. Habita en el interior de las minas, en el que un minero se puede encontrar con este ser y este... ¿Al duende o a tu tío? Un golem. ¡Qué locazo, weón! Solichai intentando darle sentido a todo. O sea, trato de... Yo les digo, si algo me da miedo, trato de buscarle una explicación racional. O decir, pucha, esto no pasa acá en Perú. y estar chill, ¿no? Ese es mi trucazo. Espérense, voy a conectar esto. A ver, go. Les ofrecerá riquezas a cambio de un sacrificio, y es que el Muki es un duende ambiguo que puede premiar o castigar. Los mineros pueden ser guiados por él para encontrar oro, plata y cobre, con la condición de cederle la mitad de la riqueza que se encuentre, pero generalmente los pactos con el Muki terminan con la muerte del minero. Según las diversas descripciones del Muki, su cuerpo no es armónico. Es pequeño, fornido, su cabeza está unida al tronco sin cuello, cubierto de vellos y barba blanquecina, su voz es grave y ronca, no con... Wait, ¿qué está pasando con mi celular?
Avisen, pues, gente, que la cámara no está. What? Ahí está. Ya está. Soli truco. El duende porque metió a zapatón. Lo encontraron botando espuma al duende. Cortante con su estatura. Dicen que su mire. ¿Qué es esto que tiene entre las piernas? Cada es agresiva, penetrante y hasta hipnótica. Si bien es cierto, nunca se ha encontrado pruebas de que estos seres existen. La ley de la L, gente, la ley de la L. Eso es el truco. Pero los constantes relatos de gente que trabaja en las minas y las personas, sobre todo de la tercera edad, que viven zonas alejadas de la sierra peruana, son testigos de haber tenido contacto con este ser. Qué picante. Nivel 5. Su colita. Ah, es su colita. A mi tío dice que se quedó último porque tenía que apagar las máquinas. Cuando se estaba yendo solo a comer, escuchó pasos atrás de él. Luego vio una sombra, no volteó, pero vio entre sus pies. Y atrás había unas patas de chivo. Luego de eso gritó corriendo. ¡Hala, qué miedo! ¿Pero le encontraron botando espuma a tu tío? ¿Eso es verdad? ¿O ya me lo dijiste de hueveo? Si es que yo veo eso, la verdad es que también como que me palteo, ¿no? Aparte, si tiene patas de cabra, no es un muki, es el diablo. Los mukis son como que... creo que son duendecitos, pues, papu. Y antes... ay, no sé cómo explicarlo. Yo antes paraba ganando concursos, ya, así de todo. Y un tiempo, me acuerdo que gané un concurso como de poesía, literatura, y me regalaron un montón de libros de Perú. Y en esos libros, como que eran... era como que toda una colección de tipo leyendas de la costa. O sea, un libro, leyendas de la sierra y leyendas de la selva, ¿no? Y ahí, o sea, había información como mierda de todas esas cosas. Cuando, si sus amigos lo escucharon gritar y cuando llegaron ya estabas... ¡Hala! ¿Son alucinaciones por falta de oxígeno? Es medio complicado porque, o sea, creo que todos tienen como que la misma creencia de que, pues, el diablo, por ejemplo, tiene patas de chivo. Así que no sé, depende mucho de eso. O sea, hay muchas coincidencias con eso, ¿no? O sea, ¿por qué todos alucinarían lo mismo? Esa es la pregunta. Se me para cortando esto. Sorry por el silencio. Los tomos verdes, rojos y morados. No, la verdad es que no recuerdo. No te sabría decir si es que son verdes o morados. La maremina y está en celo, weón. ¡Cállate, Midnight está aquí, busca gato. Igualito a su padre, callejera. Ay, ay, ay. Ya, go. Surgimiento de sendero luminoso. El surgimiento de sendero luminoso. Yo también pienso que es eso. Un profesor de filosofía, Abimael Guzmán, establece una base en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. Desde ahí comenzaría a expandir sus ideales de corte maoísta entre los jóvenes. ¡Es profesor! ¡Lol! Recién me enteró esa nota. Abimael Guzmán vive al costado de mi casa, ¿se acuerdan? ¿Ayer? Ayer mostraron como que el escondite de Abimael Guzmán en Surquillo y era igualita a la casa que yo estaba rentando. Tu gato quiere un choque y fuga, sí, go Fall Guys. Estoy con flojerita de jugar, o sea, como que quiero terminar de armar esto primero, que me va a tomar un tiempito y vamos discutiendo de cosas. Ya, primera parte ya está. Apelaban a que el campesinado podría convertirse en una fuerza revolucionaria. El objetivo de Abimael Guzmán era hacer del Perú un estado socialista maoísta. A través de la lucha guerrillera armada, llevaría su guerra al estilo Mao Zedong, abrir áreas de guerrilla para derrocar áreas estatales. Primero fue la lucha en el campo, y después a las ciudades. Es así que su primera acción armada es un día antes de las elecciones presidenciales de 1980, donde quema las ánforas electorales en un pueblo llamado Chuschi, en Ayacucho, dando as... Oigan, ¿saben qué pasa con eso? Que yo también siento que les meto muchas ideas en la cabeza a ustedes. Y ahora que lo pienso, nunca me puse a pensar en el poder que puede tener un profesor. Link del video. Se llama Iceberg de la Sierra. Literal, es solamente un video. Puedes ir a buscarlo porque mi teclado está metido en mi mueble. Y como estoy con las cositas, se me pueden caer. No quiero mover mucho de acá. Qué medito. Oye, qué loco, weón.
Así inicio a una época oscura para el país, dejando, o sea, más de 70. ¿Tú te imaginabas que tu profe, el que te habla de esas cosas? Pero yo tengo un profe que me habla de esas cosas de historia ya. Mi mamá también es así. ¿Tú te imaginas que tu profe te hable esas cosas, o sea, y que luego veas que es lo que él ha originado sea como que asesinatos y esas cosas? O sea, yo te dejaría mucho en shock, weón. Hablando del terrorismo, mi mamá y mi papá pues estudiaron en San Marcos. Y los dos. Y no sé si mi papá o algún profesor, no recuerdo quién ya, no recuerdo la anécdota de quién fue. Dice que un día, o sea, como que su causa, no sé si fue mi profesor o mi papá, como les digo, porque me contaron esto hace tiempo, ya no recuerdo. Dice uno de sus causas, le dijo, oye, me caes bien, mañana no vengas, huevón. Y al día siguiente hubo atentado. O sea, como que, ¿qué nota? Eso sí es horrible, huevón. Eso sí debe ser como que muy traumático. Y pues nada, o sea, no sé si fue mi papá o mi profesor, pero no fue ese día, ¿no? Y pasó toda esa palta. ¿Viste que un miembro de Gay es el nuevo presidente del Congreso? No. ¿Cómo explicas que el chibolo puede hacer viajes astrales? Porque eres loquito, pues, Mayro. Tú no cuentas, papu. Héroe, qué miedito. Ahí está, go. 1000 víctimas en todo el Perú. Hola. El caníbal de Puno. Ese es lo caso también. Una mujer, natural del distrito de Macarí, en la provincia de Melgar, Puno, había desaparecido el viernes 15 de marzo del 2019, cuando llevaba ganado a un corral. Después de 2 días sus restos fueron hallados en la falda de un cerro. Wilfredo Quispe ejecutó lo que había maquinado con anticipación. La sorprendió por la espalda. El psicópata cocinó su carne, la probó y no le gustó, entonces se lo arrojó a su perro y usó su parte de su rostro como máscara, fue lo que narró, y arrojó el resto a las faldas de un cerro. Las pericias psicológicas señalan que el homicida tenía sentimiento de odio y cólera hacia ella por su condición de mujer. Con los ojos llorosos, descartó haber estado enamorado de la mujer y dijo que lo hizo por rabia. El sujeto confesó que había matado a otras 2 mujeres, una en la misma zona y otra pero en Cusco. No, el padre del sujeto, Martín Rodríguez, aseguró a medios locales que su hijo se enroló en el ejército y cuando tenía 20 años de edad fue dado de baja, pero recordó que ya no era el mismo y que se pasaba la noche viendo películas de terror en la televisión. De hecho, monstruo de los Andes. De eso, Leatherface. ¡Ah! ¡No! ¡Qué pendejo eres, huevo! Escúchame, mi Leather. De eso. Yo tengo entendido que ese huevón estaba inspirado en el Hannibal, en el huevón que es Hannibal o el que hace El silencio de los inocentes. ¿Cómo se llama esa peli? Masacre en Texas. Que está inspirado en eso y que no solamente la probó cocinada, sino también la probó cruda, la carne. Fuera de eso, creo que nunca encontraron a las otras 2 mujeres, o sea, fue confesión. Y en internet salen sus confesiones. Y el huevón es súper fresco, huevón. O sea, como que sea así la materia que fue, que chucha fue. ¿Me entiendes? Así como que muy feo. Y ese huevón sí me da miedo. No, normalmente en Perú no pasan esas cosas, creo. O bueno, no deberían pasar. Pero pasó, pues, huevón. Pasó. Sucedió, güey. ¡Ay! ¡No! ¡No! Se me cayó una pizza. Espérense un toque. Se me cae una, se va todo... Se va todo a la shit, gente. Se va todo a la shit. A ver, luego. Desde Perú. Atemorizó entre los años 1969 y 1980 a Perú, Ecuador y Colombia. Lo llamaron el monstruo de los Andes por haber abusado a cerca de 350 niñas indígenas de esas naciones. Hola. Sin embargo, por todos sus crímenes solo fue condenado a 16 años de prisión en Ecuador, de los cuales cumplió 14. Posteriormente fue internado en un centro psiquiátrico por 4 años en Colombia, donde lo declararon sano en 1998 y lo dejaron en libertad. Desde entonces se encuentra desaparecido. Es en Ayacucho donde cometió sus fechorías en este país. El monstruo de los Andes confesó haber llegado a Ayacucho donde habría asesinado a 100 menores. Tenía como objetivo las niñas de poblaciones menos favorecidas, debido a que era más fácil burlar a las autoridades y a sus padres. Ataque del Carisiri en Puno. Carisiri. ¡Ay, qué horrible! Las personas que no sienten culpa son capaces de hacer todo. Por eso existen esas historias de terror. Sí, ¿no? Qué fea nota, weón. Eso sí, como que... Fuck. Ah, no.
No, no, no. Está bien. Olvídenlo, olvídenlo. Ay, pensé que la cagué. Esto es bien complicado, ¿eh? Es más complicado de lo que parece. Mina, salte. Quita tus sucias patas de mi trabajo, Mina. No, Mina. Suelta. Bueno. Ven para acá. Esa Mina se pasa. ¿Sano? ¿Cómo carajos lo declaran sano? Ni idea, huevón. La gente está loco. ¿A poco Minel es fan de la voz y el martillo? Minel de política no sabe mucho. De historia sabe como mierda. Pero no, la verdad es que Minos es como que... Con Minos, ahora que lo pienso, nunca hemos hablado de política. Nunca, nunca en la vida. Le he hablado de economía, cómo funcionan los tipos de cambio, qué pasa con el tema de la inflación, por qué Venezuela se fue a la shit. Yo siempre le hablo de esas cosas porque a mí me gusta hablar. Bueno, porque he estudiado para eso también, ¿no? Pero al final Minos nunca me ha dado una opinión política de qué le parece o si deberíamos ser como que como China o como Rusia. No sé, siento que Minos es el tipo de persona que si no sabe de un tema es como que no lo habla, no lo va a tocar. Es como que muy reservado. Y eso es chévere porque yo a veces así no sepa del tema, igual suelto mis opiniones a lo pendejo y la cago. Y luego plin, cancelada. A ver, espérense. Ahí está. ¡Qué oso! ¡Está quedando! Cané en estado etílico. Cané. Con razón dura. Ya se comió unas piezas de mina de terrible lo que sucederá ese en enero. Goku y Quito 2025, ¿no? Ya, Goku. Saque del Kalisiri en Puno. Kalisiri. Kalisiri. Suena mi nombre. Ser maléfico invisible, causante por lo general de las enfermedades consuntivas, aprovechando del sueño de sus víctimas, a las que con un pequeño corte les extraía la grasa. En 2012, ay, en Puno, de manera extraña falleció una joven estudiante de 21 años, a las 5 de la mañana de un viernes, su madre la llamó para despertarla y esta nunca respondió, por lo que se acercó a la cama donde dormía su hija, donde la encontró sin vida, trató de reanimarla pero fue en vano. Sus familiares, en su afán de explicarse los motivos de la muerte repentina de la joven, afirmaron que el Kalisiri podría haberle sacado el sebo, tenía bastante fiebre y se encontraba completamente pálida y a la vez delgada, comentaron las personas cercanas. Un caso igual sucedió en el 2014 y que incluso llegó a las noticias de Puno. Una niña de 14 años también falleció en estas extrañas circunstancias. Según sus padres, acudieron al hospital más cercano, en el que los doctores le dijeron que la niña falleció producto de la anemia, pero los padres de la menor creen que fue producto del Kalisiri, ya que la niña tenía una extraña mancha en su abdomen, en el cual el Kalisiri le habría quitado el sebo. Cierto o no, existen muchos casos de pobladores de Puno que aseguran haber tenido un contacto con este ser y que de manera milagrosa sobrevivieron. Nivel 6. Ya, ¿creen en eso? Una lipo, ¿ves? A la firme. ¿Creen en eso? Yo no creo. Yo sí siento que puede haber sido anemia, solamente que a veces buscas explicaciones como que más chills, ¿no? O sea, la anemia sí es muy cagada. Yo he tenido anemia, me desmayaba. O sea, no me desmayaba, me mareaba y paraba como que cansada todo el día. Y pucho, o sea, paraba bien débil, ¿no? Y ya hubo un punto en que me enfermé tan fuerte que me empecé como que a... O sea, no sé si desmayar. O sea, digamos que... como que me dormía, o sea... Despertaba como que... Digamos, estaba sentada en mi cama y la nada solamente como que... Me levantaba y decía, oye, no estaba sentada. Y así. Como que en Puno pasan cosas raras. Yo siento que son como que explicaciones y ya. De ya, pues, gente. De esas cosas. Ok, next. Nivel 6. Esto es lo más picante. De ahí vamos con el iceberg de la selva, ya. Terror en Putis. ¿En dónde? En Putis. Uno de los más grandes crímenes cometidos en el Perú durante los años de violencia, el 13 de diciembre de 1984, efectivos militares de la base de Putis asesinaron a 123 pobladores, entre mujeres, hombres, niñas y niños, en una aldea rural en el distrito de Santillana de la provincia de Huanta en la región Ayacucho. Al parecer esto se da ya que según el informe de la Comisión de la Verdad, revela que Sendero Luminoso era muy activo en la provincia de Huanta, hecho que afectó a que los pobladores de Putis salieran del poblado a buscar refugio en montañas.
montañas cercanas. Para frenar esta amenaza, el ejército peruano estableció una base militar en Putis y llamó a todos los refugiados a regresar a la ciudad. Para diciembre de 1984, la mayor parte de la población había regresado. Los militares ordenaron a los hombres de la comunidad acabar un hoyo, luego reunieron a la población local a su alrededor, los ejecutaron. En base a testimonios... ¿Qué? ¿Los ejecutaron los terroristas o los militares? What the fuck. Tenemos que escuchar esto. Nivel 6. Tenemos cultura, pues, a la firme. Más fake, ¿eh? Terror en Putis. Ya, Putis. Uno de los más grandes crímenes cometidos en el Perú durante los años de violencia, el 13 de diciembre de 1984, efectivos militares de la base de Putis asesinaron a 123 pobladores, entre mujeres, los hombres, militares, niñas y niños, en una aldea rural en el distrito de Santillana de la provincia de Huanta, en la región Ayacucho. Al parecer esto se da ya que, según el informe de la Comisión de la Verdad, revela que Sendero Luminoso era muy activo en la provincia de Huanta, hecho que afectó a que los pobladores de Putis salieran del poblado a buscar refugio en montañas cercanas. Para frenar esta amenaza, el ejército peruano estableció una base militar en Putis y llamó a todos los refugiados a regresar a la ciudad. Para diciembre de 1984, la mayor parte de la población había regresado. Los militares ordenaron a los hombres de la comunidad acabar un hoyo, luego reunieron a la población local a su alrededor, los ejecutaron. En base a testimonios de los... ¡Qué mierda, huevón! ¡Qué mierda! Los militares les hicieron cavar un hoyo... O sea, literalmente los obligaron a cavar su propia tumba, weón. Oye, qué asco. O sea, estas cosas... Y ahí se dan cuenta de por qué dicen que las guerras afectan más a las personas, o sea, como que de manera interna, que a las personas que están dentro del poder. 1984, en ese tiempo estaba... ¿Sabes qué es lo curioso? 1984 es el nombre de un libro que habla sobre... la manipulación de los medios y el cómo el gobierno se aprovecha de ello. Qué fea nota. Esto sí me cagó mucho. Y mira, o sea, cuánta gente, weón. ¿Cuántos ataúdes? Imagínate cargar con esa culpa. Yo no podría. Go. Ay, fuck. Sobrevivientes, se supo que los hombres, con engaños, fueron obligados a cavar sus propias fosas. Se cree que las razones de estas ejecuciones eran otras, ya que no había sospechas de que los habitantes de Putis simpatizasen con Sendero Luminoso, sino que habrían sido asesinados con el deseo de robar y vender el ganado de la comunidad. Nadie ha sido acusado hasta el momento por lo ocurrido en Putis, ya que el ejército peruano se niega a dar explicación alguna sobre los hechos, alegando que toda la documentación relacionada fue destruida en un incendio. Uy, sí, qué curioso. Tragedia en Uchuracay. Qué horrible. Hay una película de César. No solo mataban inocentes, sino que también violaban a las mujeres. No solo terroristas fueron los causantes de asesinatos. Esa nota sí te recontra confirmó. Creo que eso sí hay una película. Y es que, o sea, los policías y los militares no eran unos santitos. Y que sí era consciente o sí sabía de que las violaciones a las mujeres de la sierra... eran muy fuertes en esa época porque pues no lo sé, la gente, pues ustedes saben, la gente está cagada. Ay, lo estoy cagando. Sí, confirmo, lo estoy cagando. Necesito una de dos. Son muy chiquitos estas cosas, pero pues ya. No, esta no es. Ya, creo que aquí no hay. No hay.
8 periodistas peruanos partieron de la ciudad de Ayacucho con rumbo a Huaychao, una comunidad campesina en la provincia de Huanta, en el departamento de Ayacucho. Su propósito era investigar la desaparición de un grupo de presuntos senderistas que un sector de la prensa atribuía a los militares. 5 de los periodistas habían venido desde Lima para el viaje y otros 3 se aunaron a los limeños en Ayacucho. Nunca llegaron a su... Por leer, no presté atención. ¿Qué andas armando? Solo respuestas incorrectas. Un porro. Deja ver el video. Papu, si lo quieres ver en YouTube, se llama Iceberg de la Sierra. Este es mi stream. Y adivina qué, tengo que conversar. Tengo que interactuar. ¿Por qué mi stream? Es más, me voy a demorar ahorita. Te vas a la mierda. Y pues nada, no, ando armando esta mamada. Pero se me ha malogrado. Es una cosita así. Ya voy aquí, chequen. Esto es como que, no sé qué es. Creo que es parte de su cabeza. Y esto de acá también. Es como que tengo que terminar esta parte y ya estamos chill. Ah, ya, esto no lo entendí. Desde Lima para un sector de la... Huaychao. Tragedia en Uchuracay. XD. ¿Qué fue, Matu? Pipipi, solo me da miedo ver. Ya, pues, bueno. Te aguantas ahora. La cagué de nuevo, está chueco. Ya. Ya está. 8 periodistas peruanos partieron de la ciudad de Ayacucho con rumbo a Huaychao, una comunidad campesina en la provincia de Huanta, en el departamento de Ayacucho. Su propósito era investigar la desaparición de un grupo de presuntos senderistas que un sector de la prensa atribuía a los militares. 5 de los periodistas habían venido desde Lima para el viaje y otros 3 se aunaron a los limeños en Ayacucho. Nunca llegaron a su destino. Se sabe que el grupo decidió viajar por sus propios medios hasta Huaychao. La madrugada del 26 de enero salieron en un taxi desde el hostel donde se hospedaban hasta la zona de Yaraoaco. Luego, decidieron seguir el camino a pie hasta el sector de Chacabanda, según la comisión investigadora que presidió Mario Vargas Llosa. Al llegar a las cercanías de la comunidad de Uchuracay, los comuneros habrían confundido a los periodistas con terroristas y los habrían linchado sin que mediara diálogo. Al parecer, los pobladores recibieron órdenes de un comando de Sinchis, que son una unidad de paracaidistas de la Policía Nacional del Perú, entró a la comunidad de Uchuracay e inculcaron a los campesinos que linchen a todos los que vinieran a pie, porque los Sinchis siempre llegaban en helicóptero. Los cadáveres que se encontraron llevaban los signos de algo horroroso. El caso pasó a la historia como la masacre de Uchuracay y se convirtió en uno de los asesinatos más controversiales, emblemáticos y sonados de una guerra interna que terminó cobrando casi 70.000 vidas. Wow, esterilizaciones forzadas. ¿Qué son icebergs? Ya, te explico. Los icebergs son como que son objetos de hielo grandazos. Y un iceberg en YouTube, iceberg de tal, iceberg de X, iceberg de Y, son, empiezan como que en la punta del iceberg, siempre dicen así, ¿no? Esas cosas, hielos gigantes, la punta del iceberg es lo que se ve, y dentro del 90% del iceberg, o sea que es ese hielazo gigante, no se ve porque está dentro del mar. Así que te ponen como que las cosas más conocidas que pasan en la sierra, por ejemplo ahorita el iceberg en la sierra, y a medida que pasan los niveles te muestran las cosas como que no se hablan mucho, más censuradas o más picantes, y de eso tratan los icebergs. Y así de todo. Iceberg de Nickelodeon, iceberg de televisión, iceberg de mil cosas y ya. Si busco iceberg Titanic, esa no cuenta. Esto de las esterilizaciones forzadas, no recuerdo quién lo hizo. Entre los años 1996 y 2000, el gobierno de Alberto Fujimori implementó en el Perú la campaña de control demográfico con el fin de reducir los niveles de pobreza en el país. 272.000 mujeres fueron esterilizadas mediante la ligadura de trompas, un método quirúrgico irreversible. Cifras oficiales indican que más de 7.000 de estas mujeres, en su gran mayoría campesinas, indígenas y pobres, fueron esterilizadas contra su voluntad. Manipuladas, engañadas, chantajeadas o llevadas a la fuerza, operadas en condiciones muy precarias e indignas, abandonadas a su suerte y posteriormente olvidadas por el Estado, este proceso traumático dejó en ellas secuelas físicas. Mentira. Te quiero mucho, weón. Casi psicológico. Ya, pero púntate bien, pues, manito, ya. Mira, yo cuando me enojo me desquito. Operadas feo. En condiciones muy precarias e indignas, abandonadas a su suerte y posteriormente olvidadas por el Estado, este proceso traumático dejó en ellas secuelas físicas y psicológicas que arrastran aún a día de hoy. Para sus esposos y su comunidad son mujeres enfermas, siendo estigmatizadas y marginadas por haber perdido sus facultades reproductivas. Tu abuela, ¿por qué eres la loca? Oh, no me vuelve loca. No me acordaba que fue lo de las esterilizaciones. Iceberg de San Marcos. Después de tantas menciones de Puno, merece su propio iceberg. La identidad de la agresión desconocida.
A ver, no, ya me voy a aflojar en los comentarios. ¿Qué están viendo? El iceberg de la sierra. Y ahora nos vamos a iceberg de la sierra y luego iceberg de Cusco. Iceberg de Mollendo. De Mollendo. No, nunca, nunca. Ah, me pica la mazacuata. Uy, lo chulú. Lo chulú. Hay verde perro, que es madre de la selva. Ya, ¿alguien es de la selva por acá? Yo no conozco mucho ya, pero sí sé mucha mitología y esas cosas de la selva. ¿Cómo se llama? El Utsumaki. Hay una cosa que se llama ahí, ¿cómo se llama? El Chuyachaki. El Chuyachaki. Bienvenidos, amantes de la cultura, a este humilde canal en el que les traigo un nuevo contenido audiográfico, el iceberg de la selva. En el que, gracias al voto del pueblo, pude traer este video, así que acomódense bien y traigan el ayahuasca, porque esto va a ser épico, papus. Esto va a ser épico, papus. Nivel 1. Go. ¿Existe el colegio de Félix? El María no sé qué mamá. Carlos Solano, quien interpretó a Félix Panduro, un personaje oriundo de la selva peruana, en la serie Al fondo hay sitio, recientemente reveló que el instituto en el que estudiaba su personaje, como tal, no existe, pero sí algo parecido. La historia cuenta en el que un electricista que trabajaba en América Televisión, durante las grabaciones de la serie, este se presentó de una forma similar a cómo haría el personaje Félix, en el que contó cómo un pintor que día tras día, pintaba el nombre de un instituto en su fachada y no tenía cuándo terminar. Aquel era el Instituto Superior Tecnológico Estatal Soy la Victoria de la Torre y Urraca de Cárdenas Carrillo. Esto llamó la atención de los guionistas, sobre todo de Gigio Aranda, quien comenzó a imaginar cómo incluiría la frase en el rodaje. Es así que se cambió el nombre original del instituto para evitarse algún posible reclamo de los dueños. Niña revelada por Dios. A inicios de la pandemia, en 2020, el saltó tunche en las redes sociales un... Hasta ahora no sé qué es el tunche, pero lo escuché del fondo y sitio, la verdad. Buenas noches o tardes, espero se encuentre bien, mi majestad. Gracias, José Andrés. O José André. Sorry, papu, buenos días. Video de una niña de 10 años, en el que se encontraba en una estación de radio en el departamento de San Martín, en donde aseguró que habló con Dios, y este le advirtió que no salga de su casa el martes 21 de abril de ese mismo año, en el que la niña también advirtió que todo aquel que vaya a la calle morirá de manera instantánea. Sus declaraciones generaron controversia, ya que muchos comentaban que se trataba del día del juicio final. Incluso vecinos de mi zona se creyeron esto, a tal punto de no salir de sus casas ese día. Al final de todo esto, fue una predicción totalmente falsa, y que al final quedó nada más como una anécdota. Documental Loreto. En esos tiempos no. Luego del Perú, Nebraska, hubo otro documental. Yo lo haría, ahí saldría a hacer mi predicción, pero sé que me van a cancelar si no funciona, así que no lo hago. ¿Qué estás armando? Sé que es un Lego, pero es que en específico. Esto de acá. Es este huevoncito de acá. Y no sé dónde va, supongo que esta es su ropa. Ahí, pero falta mucho. Patrona. Hola, Rodrigo Melo. Mi ventana está abierta. Y el tonche es como el diablo en la selva. Oh. Loreto, Italia, de la marca Perú, en el que un grupo de reconocidos loretanos enseñan lo que es ser peruano a ciudadanos del viejo continente. El documental muestra al bus rojo de la marca Perú llegando a la ciudad de Loreto, Italia. La realización de este documental buscaba posicionar a nuestro país en turismo, exportaciones e inversiones, aunque este documental no tuvo tantas visitas como su antecesor. Fitzcarraldo. Considerado uno de los rodajes más ambiciosos de la historia del cine, debido a que se tenía que arrastrar un barco de vapor de 320 toneladas a lo alto de una colina de 500 metros y, desde allí, hacerlo descender sobre las aguas de un afluente de la selva peruana. Se rodó en Iquitos y Puerto Maldonado en 1980. Ante este problema también se presentaron otros, como que el actor principal enfermó de disentería, renunciando así a la película, donde el director tuvo que grabar otra vez desde el inicio con un actor nuevo, sumado también a las constantes peleas que tenía el director con los actores, y la tensión entre las culturas indígenas con la producción, luego de 2 años caóticos de filmaciones en la... ¿Saben que hay un montón de idiomas vivos aún en la selva, no? O sea, obviamente no en la selva, selva en las ciudades, sino que hay tribus así, amazónicas no, sino de la selva, que viven así, o sea, como que alejados. Sí tienen celulares, sí tienen ciertas cosas,
Pero como el acceso a la selva es un poco complicado, siempre hacen eso. El Lego lo voy a dejar acá ya, para que lo vean. La cajita la voy a dejar acá. Este es el Lego. Oh, mentira, es sin cultura. ¿Es una galleta o qué? ¿Qué cosa? No sé. La selva peruana por fin te Sí, creo pudo que es una estrenar en galleta. 1980. Es este de Hora de Aventura. 82, ganando una palma Para de oro a Joker. la mejor dirección en Cannes, la película es considerada hoy un clásico. Épale. Poseído por el Ayayay Mama. Un equipo de un programa televisivo viajó a la ciudad de Satipo para conocer el caso de José Ricaldi, un guía turístico que aseguraba ser poseído por el Ayayay Mama, un espíritu de un niño fallecido que toma la forma de un ave del mismo nombre. En el video que se mostró en el programa se veía como José actuaba de manera normal, pero al cabo de un rato cambiaba su manera de actuar, asegurando que cada vez que actuaba de esa manera, era el Ayayay Mama que tomaba posesión de su cuerpo. Esto generó diversos comentarios del público, ya que aseguraban que José sufría de algún tipo de enfermedad que lo hacía cambiar de humor, mientras que otros aseguraban que se trataba de un caso verdadero, pero a nadie le importa eso, ya que mayormente se recuerda a este curioso caso por esto. Lucho, estamos para acá para ayudar. ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! Ya, 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 ya. Tranquilo, tranquilo. Bueno, Pepe se ha sentido un poco mal. Juan Pablo II en Iquitos. No quiero, no quiero, no quiero. ¿Qué historia es? Ah, las historias son de historias random que pasan en la selva. Es un iceberg. Memazo. Cuando tu mamá te dice que tienes que tomar tu... No, no sé. La sopa. Ay, qué mamada. Soy muy mala para crear memes, gente. Olvídenlo. A ver. ¿Dónde está acá? Juan Pablo II en Iquitos. Yo me acuerdo que cuando yo estudié hace tiempo, conocí a unas monjitas y todas las monjitas, su meta de las monjitas, así como de los doteros se hicieron un tía y toda la cosa. La meta de las monjitas era conocer a Juan Pablo Pejuagón, el de acá. Y las gozos tenían, ¿no? Como que su foto con Juan Pablo, así como que ellas rezando. Ah, y Juan Pablo dándoles la hostia. Y las otras monjitas envidiaban eso, ¿no? Chévere. Consejos para que la U deje de consumirme horarios. Te voy a dar una que se llama Notion. Tienes que empezar a romantizar tu vida. A decir, pucha, qué bonito. Esta página, les voy a dejar link. Ay, fuck. Este es mi horario ya. Es como que cosas que tengo que hacer. Ahorita no lo tengo. Tiene varias cosas. Y acá están como que todas las cosas que tengo que hacer. Ahí está. Pa. Les voy dejando. Se llama Notion. O sea, Notion. Esa risa picor. Hola, Lenny. Y pues nada, o sea, como que con horarios todo vas a poder hacer. Cuando tú estés para regresar a la firme. El 1 de febrero de 1985, Juan Pablo II realizó una visita de 5 días al Perú, donde visitó Iquitos. Durante su visita a esta ciudad, pronunció la frase "El Papa se siente charapa", lo que provocó una larga ovación y a su vez ganándose de inmediato el cariño de la población local y nacional. Nivel 2. El Papa se siente charapa. ¡Qué lindo! La coca en el Amazonas. Una Cierto. de las problemáticas que enfrenta la Amazonía peruana es el incremento de la Narcotráfico. violencia debido a los cultivos ilegales de la hoja de coca. Uno de los casos que se recogen es que hay comunidades indígenas en las que pierden hectáreas de bosques por estas actividades. Se registró también que en el 2020 hubo 5 casos de desapariciones de defensores ambientales y varias amenazas de muerte. Hola. Ante esto, líderes indígenas exigen mayor presencia del Ministerio Público y la policía ante constantes amenazas de invasores. Mercado de Belén. Un exótico mercado, en Iquitos, en el que se venden desde carne de gallina hasta carne de tortuga, incluyendo sus huevos, así ¡Lol! como el suri, incluso se llegan a... ¡Lol! Jim, el iceberg es el licor. ¿Cómo que Juan Pablo te daba la hostia a las monjitas? Si un español escuchara esto. ¡Lol! ¿Qué? Ay, escucho algo. De Belén. Oigan, esto es como China, y nosotros criticamos China y mira lo que venden, huevo. La siguiente pandemia va a ser acá. La siguiente Un pandemia va a exótico ser acá. mercado, en Iquitos, en el que se venden desde carne de gallina hasta carne de tortuga, incluyendo sus huevos, así como el Ay, la suri, incluso madre. se llegan a vender carne de caimán, venado y de mono. También es un mercado donde se pueden conseguir todo tipo de Burro. plantas medicinales y amuletos, y en algunos días se suelen vender animales exóticos en este mercado. Ah, la madre. Dijeron que el suri es rico. Nunca he probado, no pienso probar tampoco. Pero
¿Cómo se llama? Ya me olvidé lo que sí les iba a decir. Ya fue. Sí, creo que ya fue. A ver. ¿Qué les iba a decir? No sé qué día soñé que comía suri, weón. Y era eso como que suavecito. Pero no lo he probado nunca. Y no me gustaría probarlo. Pero si es por un reto, sí, sí lo hago. Pero así chill, nah. En el pastel. Go, go, go. Familia rescatada por una tribu peruana. Una historia de supervivencia en el Amazonas que ocurrió el 19 de diciembre de 2019. María Oliva Pérez Arenas, una mujer de 40 años, estuvo perdida durante 37 días en la selva con sus tres hijos de 10, 12 y 14 años, sin alimentos, desorientados y asustados. Después de perderse mientras exploraban la selva durante unas vacaciones en Colombia, caminaron a lo largo del río Putumayo, que atraviesa Colombia, Perú y Ecuador, y cruzaron al Perú sin saberlo. A finales de enero del 2020, miembros del grupo indígena Secoya encontraron a la familia y los auxiliaron. La tribu peruana llamó a las autoridades locales y estas, en coordinación con la armada colombiana, fueron al rescate de la familia. Después de casi 5 semanas en la jungla, la madre y sus hijos presentaron signos de deshidratación, desnutrición e infección de la piel. Sobrevivieron tomando agua del río y comiendo frutos silvestres. Alcalde Nas. Se come la boca por el ojo. La tortuga sabe a pollo. Probaste que gozo la piel del jaguar. Pobrecito, weón. Go, go, go. La ciudad de Iquitos tuvo como autoridad a un simpatizante nas. Se trata del ciudadano alemán Emilio Strasberger, quien fue designado a dedo como alcalde de la ciudad, hasta por dos periodos de 1912 hasta 1914 y 1924 hasta 1925, terminó años más tarde siendo deportado en plena Segunda Guerra Mundial, en el que durante su mandato se sabe que tenía contactos con miembro del Tercer Reich y que incluso científicos del régimen visitaron la Amazonia peruana para fines científicos. Oye, qué locazo, weón. Ese es el tema, la gente también... Creo que la gente, ahí sí, y esta es una opinión, no sé si ustedes piensan lo mismo. Creo que la gente bufea mucho o sobrevalora mucho a los extranjeros, weón. ¿Cómo vas a poner un nazi de alcalde? ¿Cómo vas a poner un nazi de alcalde? Qué cólera. Pero bueno, cosas que pasan. Pero la firme gente siempre considera en esto ya. Un fucking extranjero es lo mismo, la misma... Es literalmente una persona, así como todo el mundo. Así que no... No, la estoy cagando de nuevo. Vamos a asumir que estoy bien. Fuck. No, sí está bien. ¿Y esto? No, 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 no. Ah, ya le caí de nuevo. El Paititi y Fujimori. Go. Ah, pero Ana es gozo, pues. Los chinos son gozo, pues, gente. No vamos a estar comparando tampoco con europeos. Con Ana no se metan. Ay, ya, nice, la pegué. Ti Fujimori. Un mito que lleva tiempo hablándose, pero lo cierto es que en 2019 un expárroco de Lares, en Cusco, aseguró en su testimonio que en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori se habría saqueado la mina de oro de los incas en un lugar denominado Paititi, en la Amazonía peruana. Según las palabras del padre, cree que Fujimori y sus cómplices robaron las 14 estatuas de oro de los incas porque según él vio que la zona estaba cuaqueada, removida, asegurando que sacaban el oro con 5 helicópteros y durante 9 meses podría haber durado el operativo. Lo cierto es que nunca se presentaron pruebas contundentes sobre esto. Hola, toda la vida robando tu causa. ¿Ese es tu ídolo, Matu? ¿Ese es tu ídolo? Lockstone. Ay, puta. Si no, tú llevaron en el Amazonas. Ignorante. Weón, nos robaron oro. ¿Estás viendo, Matu? ¿Estás viendo? Lo voy a repetir para que te quede claro. ¿Dónde está? Un mito que lleva tiempo hablándose, pero lo cierto es que en 2019 un expárroco de Lares, en Cusco, aseguró en su testimonio que en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori se habría saqueado la mina de oro de los incas en un lugar denominado Paititi, en la Amazonía peruana. Según las palabras del padre, cree que Fujimori y sus cómplices robaron las 14. Un padre, weón. Los padrecitos no mienten. ¿Ese es tu ídolo, Matu? Este abuelo también.
Conmigo no te metas, weón. Oye, ese estudio lo mato. Nada más voy a decirles, ese estudio lo... Ay, con razón, pues todo está mal, gente, todo está mal. Ah, su madre, estoy volando. Todo está mal en este... Pinche... Ay, puta madre, se me cayó algo. Sorry, gente, por la grosería. Se me cayó un leguito. Y estos leguitos son tan chiquitos que los padres no mienten. Terrible tuvo a Pucha. En el Valle de Yanotil dicen que el paitite se encontró ahí, que gente del gobierno iba allí en el helicóptero y avionetas en el gobierno de Fujimori. Se dice que saquearon la zona y la bloquearon. Mis abuelos son de ahí. Ala. Ala. A ver, voy a poner esto. Los padres no mienten. Allá, esos católicos son peor que los asesinos. No, no todos, weón. Yo he tenido un tío sacerdote y era un amor de persona. O sea, como que súper lindo el weón. Ya la cagué. Ya cagué todo. Ya. Go. Escúchalo de nuevo, Mato. Que te quede claro. El oro de los incas, porque según él vio que la zona estaba guaqueada, no es un lego removida, como tal. Asegurando que sacaban el oro con 5 helicópteros y durante 9 meses podría haber durado el operativo. Lo cierto es que nunca se presentaron pruebas contundentes sobre esto. Che Guevara en el Amazonas. En 1952, un joven médico, Ernesto Che Guevara, visitó a lo que era un leprosario aislado del mundo en el distrito de San Pablo, cerca de Iquitos en el territorio peruano. Se dedicó a desempeñar labores de voluntariado por cerca de 3 semanas, atendiendo a los enfermos en su calidad de médico egresado con especialidad de leprología. En el 2017 se cumplió en el 91 aniversario del pueblo y como celebración se levantó una estatua del Che Guevara por su ayuda en este pequeño distrito. Nivel 3. Che Guevara no era alguien de... Anaconda gigante. Un usuario de un foro peruano sacó una noticia ya olvidada con el paso de los años. Se trata de una nota de 1997 en el que una serpiente de unos 20 metros de largo y 2 de ancho apareció en la norteña comunidad de Nuevo Tacna, destruyendo a su paso decenas de árboles para desaparecer en las aguas del río Amazonas. Según relatos de pobladores del lugar, informaron que el animal fue visto por unos 600 moradores que se alistaban a presenciar un partido por la Copa de la Amazonía, principal campeonato de fútbol en Nuevo Tacna. Esta nota generó diversos comentarios de usuarios del foro peruano, en el que aseguran que se trataba de otra cortina de humo de la época. Fácil. Vuelo 508. Fue un accidente aéreo producido el 24 de diciembre de 1971 sobre la selva peruana. Se dice que un rayo... Así dejó marca cuando camino. ¿Qué estás viendo? Iceberg. ¿Y a tu tío sacerdote le gustan los niños? No. No, no le gustaban los niños. Y es más, yo lo conozco, ese huevón. O sea, como que yo las personas, los sacerdotes y las monjitas que he conocido son muy puros, weón. Es como que solo buscan paz y paran chills, así que... Como que sí siento que es un poco injusto el que por algunos enfermitos los caen a todos ya, porque... O sea, como les digo, hay gente católica que es súper linda. Mi abuelo también, o sea, mi abuelo como que siempre se ha entregado a la religión. Y pucho, o sea, siempre hay que... Siempre que alguien se enfermaba iba a rezar, así como que tenía sus velitas. En Navidad, pues, nos traía incienso, que es bueno para los católicos, no sé para qué. Nos ponía incienso como que en toda la casa para que estemos ahí bien y que nos dé suerte. Y como que así, de las personas más buenas que he conocido, la verdad. Y también tengo como que gente que pues es evangélica y todo. O sea, he conocido compañeras, una nada más, la verdad. Una compañera evangélica. Y pucho, o sea, son un amor de persona. Yo la verdad no tengo motivo para meterle raje a los católicos. Han sido muy lindos. Han sido muy lindos. Me ha tocado muy gente buena. Hay de todo, pues, chiquis, claro. Pero por eso, pues, no porque un huevón o varios huevones en el mundo lo hayan hecho, significa que todos los católicos o todos los sacerdotes hagan eso. Googlea Yakumama. Yakumama es una serpiente grandota. Sí, sí, es una anaconda. Sí sé qué es eso. ¿Cómo no voy a saber, pues, papu? La pregunta ofende. Go. 24 de diciembre de 1900. Espérate,
Vuelo 508, a ver. Fue un accidente aéreo producido el 24 de diciembre de 1971, sobre la selva peruana. Se dice que un rayo alcanzó al avión sobre la ala derecha e incendió el tanque de combustible. El incendio provocó que se partiera la aeronave en dos, cayendo desde unos 2.000 metros de altitud. Aquel accidente cobró la vida de 91 personas. Lo asombroso de esto es que solo una persona sobrevivió. Ay. Juliane Koepk salió despedida del avión y cayó sobre las copas de los árboles, cuyas ramas y la densa vegetación amortiguaron el impacto. El hecho de haber caído con su butaca y que esta cayese sobre la espesa vegetación le salvó la vida. Cayó con su mochila. Yakumato. Yakumama es esto. A ver. Es una serpiente grandota. La leyenda de Yakumama. No recuerdo de qué trataba la leyenda de Yakumama. La madre del agua. Protege las aguas. Nada más. Ya lo leí. Qué mamada. Go, go, go. La que se coma a tu mamá, ¿no? Como siempre, como que siempre andan chidos. Increíblemente tenía solo heridas mínimas. Tras 10 días de caminata por la jungla, finalmente llegó a un río navegable. Mira. Hasta dar con una canoa a motor y una choza que servía de refugio para cazadores. A la mañana siguiente, los cazadores la encontraron en el refugio, la llevaron hasta su aldea, donde le dieron comida y le curaron las heridas más graves para después fuera llevada en canoa durante 10 horas de viaje hasta el pueblo de Tounavista, donde le trasladaron en avión hasta Pucallpa para ser internada en el hospital. Allí se reunió con su padre en un emotivo reencuentro. Actualmente vive en Alemania y trabaja de bibliotecaria. Oh. Animales aún no descubiertos en la selva peruana. En las profundidades de la selva amazónica, todavía afloran especies de las que la ciencia no tiene registro. Prueba de ellos es que recientemente se descubrió una nueva especie de rana marsupial encontrada en el Amazonas peruano. Hallazgos así se realizan mayormente de manera casi casual y que a su vez abre un nuevo camino de exploración con respecto a la nueva especie encontrada. A su vez es el Perú uno de los países de América Latina con mayor extensión de bosques tropicales, en el que se espera encontrar nuevas especies de animales que aún la ciencia no tiene registro. Los no contactados de Madre de Dios. En 2K22. Con nuevas especies. Imagínate. Me imagino que no hay como que ese alcance y tampoco hay ese interés de algunos científicos de venir. Bueno, tal vez porque no lo saben ya. Cuando tú le dices a alguien de otro país, oye, soy de Perú, te dicen, ¿dónde queda esa huevada? No te la dicen así ya, pero es como que nadie conoce. Nadie conoce dónde queda Perú. Y pucha, tienes que decir, en América, en América. Soy de América. Y ya, ahí muere. Fue un encuentro único entre un grupo de no contactados y otros indígenas en Madre de Dios. Esta habría sido la primera vez que un gran número de estas personas, que viven aisladas por completo de la civilización, se dejaron ver ante las cámaras y buscaron una cercanía con otros pobladores. Esto ocurrió en el 2014. En el 2016 recién se hicieron públicas estas imágenes, en las que se observa cuando los nómadas, entre ellos varios niños, ingresaron a la comunidad de Monte Salvado en Madre de Dios. Sus enormes lanzas intimidaron a la población mientras que caminaban sigilosos en medio de río. Según investigadores dijeron que este grupo llegó a la zona en busca de alimentos, pues apenas los pobladores les entregaron plátanos y yucas en una balsa se retiraron pacíficamente. También concluyeron que en la zona habría un aproximado de 1500 no contactados y este habría sido su última aparición. En los últimos años solo se han encontrado huellas de sus caminatas, pero ningún encuentro tan cercano como este. Qué chévere, weón. Tienes que decirles Machu Picchu. Sí. ¿Están con sus chalas afuera? A ver. No, ¿qué van a estar? Tienen taparrabos. Huellas de sus caminatas, pero ningún encuentro tan cercano como este. Los niños del Brahem. Diversos medios de comunicación han reportado sobre la práctica de reclutamiento de niños y niñas por parte de Sendero Luminoso en la zona del Urare. Según una estadística del 2011, aproximadamente 1000 niños forman parte de este grupo armado. Se estima que el reclutamiento por parte de Sendero Luminoso se inicia a los 8 años y hay reportes de que niños de 12 años son forzados a participar en operativos contra las fuerzas de la seguridad. Qué miedo. Nivel 4. Soy el de la lanza, que ya vienen a tomar fotos de esos huevones. Aquí le pegamos. La secta Gnosis.
Secta Gnosis. Es considerada como una peligrosa secta por las captaciones de jóvenes, si bien Gnosis ha existido durante largos años y se encuentra muy expandida en diversos países, en Perú ha estado bajo el foco de la atención mediática debido al caso de una desaparición. La de Patricia Aguilar, esta joven desapareció a los 18 años de edad de su casa en Elche, España. En 2017 se descubrió que había viajado hacia la selva peruana, de la mano de Félix Steven Manrique. Este hombre afirmaba ser un líder espiritual del grupo Gnosis que sedujo a la joven, la mantuvo junto a él y junto a otras dos mujeres y sus hijos y la dejó embarazada, teniendo una hija con ella. Sus condiciones eran pésimas, cuando se las encontró tanto Patricia como el bebé estaban desnutridas y rodeadas de inmundicia. Fueron sus padres que con ayuda de la policía dieron con el paradero de la joven. En la actualidad se encuentra viviendo en España junto a su bebé y Félix Steven Manrique cumple actualmente 20 años de condena en una cárcel peruana. O sea, ¿nunca existió Histeria? La... ¿Nunca existió o sí existió? Eso sí no entendí. A ver, ¿cómo? Colectiva en Loreto. Histeria colectiva. En 2018, en la comunidad nativa de San José de Saramuro, ubicada en la región Loreto, sucedió algo extraño. Un total de 27 escolares adolescentes sufrieron una histeria colectiva luego de que, según vecinos de la localidad, practicaran el juego de la ouija. En el receso, los profesores comenzaron a escuchar extraños gritos y vieron a sus estudiantes arrastrándose en el piso como si sufrieran de espasmos musculares. Eso a mi mamá le pasó, weón. ¿Cómo se escucha, chicas? Padres de familia. Oigan, no sé, o sea, no sé si se lo inventó mi mamá, weón, pero esto le pasó a ella también. Ella estaba haciendo como que asesora psicológica o esas cosas en un colegio así, pero en el campo. Y me cuenta que un día los huevoncitos estaban jugando, o sea, chibolos de secundaria, estaban jugando la ouija, pero ellos no sabían. De repente como que da en su recreo y empiezan a tener convulsiones como si tuvieran... Hay una palabra para eso. Los que tienen convulsiones, ¿cómo se llaman? O sea, se empiezan a lanzar como que en el piso. Y empiezan a convulsionar, pues, convulsionar. Como esquizofrénicos, creo que es. No estoy segura. Y pucha. O sea, fue como que muy horrible. Tuvieron que llamar a la gente a los hospitales o a una posta médica. Y ahí terminó, ¿no? Y como que me contó ese día, ¿no? Volviendo a su trabajo, me llama y me dice como que esto ha pasado. Pero no sé si me lo dijo hace mucho tiempo. No sé si me lo dijo que eso pasó ahí o si fue como que acá. Epiléptico. Sí, me confundí. Era esquizofrénico. En mi colegio se baila el baile del gusanito. Y sí, me dijo que eran como que 8 personas, o sea, como que eran varios y todos estaban convulsionando. Pero no sé si, como le digo, lo dijo de joda. O si había visto esta noticia y me quiso meter la rata musculares contándome. Calidad, practicaran el juego de la ouija. En el receso, los profesores comenzaron a escuchar extraños gritos y vieron a sus estudiantes arrastrándose en el piso como si sufrieran de espasmos musculares. Los padres de familia fueron alertados del suceso y, días después, los menores fueron llevados a diversas iglesias para que regresen a la normalidad, puesto que ellos afirmaban que sus hijos estaban poseídos por el demonio. Una semana fue el periodo en que los 27 escolares experimentaron gritos y llantos sin sentido. Luego de que todos ellos se recuperaron de la histeria que sufrían, el colegio suspendió las clases. El cazabrujos de Balsapuerto. ¡Qué miedo! A un compañero le pasó por jugar la ouija y levantó el camión de bomberos, claro, unos centímetros. ¿De verdad? Oigan, eso de la ouija, la firma, yo nunca la pienso jugar, weón. Así no crean esas cosas. Le tengo mucho respeto, o bueno, miedo, supongo, a esos juegos. No sé si sean satánicos, pero quién sabe, o sea, quién sabe por qué pasan esas cosas. Si una gente... ¿Ustedes jugarían? A ver, díganme, quiero leer sus comentarios. Mientras... creo que se me ha perdido una ficha, weón. Creo que se me ha perdido una ficha. ¡No! ¡Ah, la madre! ¡Se me perdió una! No, a ver, hay que ver bien. Ah, no, acá está. Ni cagando. Alo. Ay, ¿dónde estoy? Ya.
Casa de Brujos. 10K de estrellas si juegas la Ouija. Tu mano parece una bolita. Parece bolita como una niña. ¿Esta? Es que mis uñas me las corté. Sí se ven como que muy... Se ve como que muy chiquita. Es porque me corté las uñas. Me tuve que cortarlas porque se me rompió hoy esta de acá. Y no me gusta tenerlas desiguales. Así que me corté todas. Me las moché. Mira, se las llevó hace rato en mi cuenta. Oigan, hablando de eso... Quiero que vean esto. Yo no recordaba... O sea... Tengo... En puña. Yo no recordaba, pero... Ay, fuck, estoy con la de Tempest. Estoy con el Instagram de Tempest. Chequé mi mano cuando estaba en universidad, ya. Ahí te vas a dar cuenta que estaba muy... Estaba muy desnutrida. No, acá está bien. Tamari, no sale, weón. ¡No sale! No sé dónde la tomé. Tenía una donde mi mano se ve como de calaverita, fuera de jodas. Creo que los tengo en archivados. Creo que la subí hoy. Hoy, por cierto, estoy subiendo foto de... O sea, como que... Y pongo pedido. Pa. Aquí estoy de chiquita. Ya. A ver. Ya, checa mi mano ahorita, ya. Hay que poner pausa acá. Checa mi mano ahorita. Que es como que así. Sujetando celulares así. Y checa mi mano allá, weón. ¿Notan la diferencia? O sea, estaba muy delgada. Y fuera de jodas, pesaba 10 kilos menos de lo que peso ahorita. Y ahorita no estoy gorda. Les juro que no estoy gorda. Estoy pesando 4 kilos menos de lo que peso en cuarentena. Yo lo veo normal. Weón, checa. Y checa la diferencia. Mira, mira, mira. No se parece para nada, weón. Y eso fue como que mi primer año de universidad. Y pucha, sí estaba muy cagada. O sea, ahora recién me di cuenta que sí estaba muy cagada. Si no estabas en la Thunder House, no. Thunder House es esta época. Thunder House es esta época. Aunque sí estaba más delgada, ¿no? Obviamente, acá se nota más. Pero estaba bien. O sea, checa mi mano acá. Estoy igual, weón, estoy igual. Acá sí estaba en universidad. Mi cara era más delgada, eso sí. Este video. Cuando teñí el color morado, mi cámara era una mierda. A ver. Acá estuve cuando trabajé en Libero. Esto fue trabajando en Libero. Esta fue Jim. Esta era mi cara. A la firma era más delgadita, porque ahora tengo cachete. O sea, si me pongo así. Acá hay un poquito. Recontra comiste. En ese tiempo te veías más alta. Sí, me veía más alta. Ah, mira, acá sale. Fuck. Ya, checa mi mano, o sea. Es como que muy delgadita, weón. Y ahora no se ve así, parezco un gatito. Tengo mano de gatito. Y es porque, o sea, como les digo, tenían. No sé si llamarlo anorexia, pero tenía desnutrición. Estaba al borde de la desnutrición. Y tenía, pues, gastritis y anemia. Y estaba súper cagada. Porque mi mamá no me estaba cuidando porque ella estaba trabajando lejos. Así que me daban como que dinero. Y no sabía administrarlo bien al inicio. Y se me perdía y todo eso. Y como paraba deprimida, no quería molestar a mis papás. Y me daba falta pedirles más, huevo. Y me quedaba como que 2-3 semanas sin almorzar. O desayunaba horrible. Comía fruta o almorzaba un queque. Y cosas así. Porque paraba deprimida. Y o sea, de hecho, me sentía tanto... No sabía que tenías esos videos en Instagram. LOL. Me sentía tanto una molestia que... Que nunca les contaba, ¿me entiendes? Hasta que me enfermé horrible. Y, o sea, dije, pucha, weón, me voy a suicidar. Fuera de joder, dije, me voy a suicidar. O sea,
soy simplemente un gasto de dinero. Y pensaba hacerlo, weón. Pensaba hacerlo. Fue muy sad. Y me acuerdo que al día siguiente un ex me habló. O sea, un ex con el que duró un mes, así que... De mi universidad. Como que 4 de la mañana. Cuando ya estaba en planes, weón. Y justo me habló así luego de meses. Me dijo, ¿cómo estás? Y pucha, le conté todo. Así, así no nos tengamos confianza ni nada. Me acuerdo que le conté todo. Y me dijo, oye, busca ayuda. Y esas cosas. Qué sad, weón. Y nada, le conté a mis papás. Y me dijeron, oye, pero ¿por qué no nos dijiste? O sea, ya desde ahí como que trataron de tener más cuidado. Y creo que pasaron unos meses. Y empecé a hacer streams. Y la gente empezó a donarme, me acuerdo. Y ya, o sea, como que comía mejor. Empecé a ir al gym también. Y ya como que luego de eso pues me mudé a Thunder. Y en Thunder viviendo con Minos me alimentó muy bien. O sea, fue como que Minos me adoptó toda enfermita. Como cuando adoptas gatos. Y así, ¿no? Solo lo vi tocar en un stream, pero no en Instagram. Cuando ya preparabas tu racumín. Sí, weón. O paraba con mi cuchillo. O tengo cortes acá también, pero no se notan. Felizmente ya no se notan, pero tenía cortes acá. La única vez que me corté, me acuerdo que fue cuando estaba borracha una vez. Por eso no tomo. Porque yo cuando tomo me deprimo horrible. O sea, soy muy consciente de mi depresión ya. Y me acuerdo que una vez, o sea, ni siquiera fue consciente porque yo... Sana nunca me cortaría, la firme sana nunca me cortaría. No me gusta hacerme daño, menos en la piel, ¿no? Me acuerdo que una vez desperté, o sea, como que me había alcoholizado horrible, porque me gustaba alcoholizarme cuando me sentía mal. Y tenía como que el corte, o sea, desperté y tenía todo mi este chorreando, huevón. Y, o sea, veo y, o sea, como que mis ojos hinchados y todo, y veo y está todo cortado. Y me acuerdo que ese día justo mis compañeros, no mis compañeros, unos amigos me recogen para salir a comer, algo así. Y esos huevones eran como que me decían, oye, vamos, pues vamos, o sea, ya estamos abajo, sal al toque. Y pucha, tuve que salir como que con el brazo vendado, así todo palta. Y de ahí dije, nunca me voy a cortar, nunca, nunca me voy a cortar. Y lo cumplí, huevón, nunca me corté, nunca me corté. Y cicatrizó, o sea, luego de tiempo, porque se veían como... O sea, obviamente se veía feo al inicio. Más bien fue superficial. Y luego como que creo que estuve 2 años que se notaba como arañazos de gato, ¿no? Y ahora no se nota nada. Felizmente. Quiero minar el progreso, mujer. A la firme. Qué bien comenzó. Literal, huevón. O sea, el tema es que yo pasé... Y eso también me afectó mucho. Les voy a contar ya. No sé cómo. Yo pasé a estar en desnutrición por todo este tema de mi depresión. Y me pasaban muchas cosas feas, como les digo. Yo tenía que cuidar de mí solita por tema de que mis papás trabajaban lejos. Luego estuve con Minos. Y Minos como que era ir a comer con los chicos. Ir a comer. Y que pues te estén dando 3 comidas diarias. Y todo eso me hizo subir de peso en cuarentena. Y yo estaba feliz por subir de peso en cuarentena. Porque dije, pucha, luego de tanto tiempo deprimida. Luego estar desnutrida. Luego estar con anemia. Con 1000 cosas y sola, sin amigos, sin nada. Es bueno estar bien, como que estar cachetona. Porque la verdad es que me gusta. Me gusta estar así porque siento que me veo como que más sana. A diferencia de cómo me veía antes, a veces, porque me veía muy mal. O sea, como que me veía como una calavera, pues, porque acá se me marcaba mucho. Y las manos también, que ya les acabo de mostrar, que usted me dice, pero está bien. Pero no, a mí me parecía como que muy feo. Como que yo feliz porque subí de peso y empezaron a decir, ay, estás embarazada, ay, estás gorda, estás farmeada, estás cachetona. Y empezaron como que a crear un... Esto suena pendejazo, suena un cliché, pero literalmente me empezaron a crear una inseguridad horrible sobre mi peso. Que o sea, no le entendía, weón. Porque era como que yo estaba feliz por mi peso. Mis padres estaban felices por mi peso. Mi abuela estaba lloró de felicidad al verme como que ya bien alimentada. En una contextura normal, en un peso normal. Para que puro weón me diga, estás embarazada o cosas así. Y fue como que, o sea, me empecé a enfermar de nuevo de depresión. Los pues antes y después. O sea, los pies, no tengo de pies. O sea, como que me empecé a enfermar, como, no sé, de depresión, pero simplemente dejé de comer. O sea, ya no comía y era como que tengo que bajar. Y así, weón. Y o sea, me incomodaba todo, me probaba ropa y no me quedaba, o sea, la ropa anterior que usaba, y me ponía a llorar. O digamos que podía ir de compras de ropa
Y nada, sentía que me quedaba como antes y me sentía mal y salía sin nada, no compraba nada y decía, no, no quiero. Es más, no quiero comer. Y no comía, weón. Y estuve un tiempo así y dije, creo que me tomó un mes y dije, voy a buscar ayuda. Y ahí recién me metí a un psicólogo, como una psicóloga, ¿no? Me metí al psicólogo y nada, o sea, me dijo como que son cosas que la gente te caga, te cagan. Pero ¿por qué te importa mi comentario de huevón? O sea, en ese tiempo me importaba. Llevo año y medio tratando eso. Mira, aplicó la engordarte, pero nadie. No, de hecho me crecieron las nalgas, weón. Cuando engordé me crecieron las nalgas y las piernas, porque antes yo no, yo era como que súper delgadita, pues, weón. Estaba desnutrida. Así que yo estaba feliz, la verdad. Yo estaba feliz, yo estaba feliz. Todo el mundo estaba feliz. Pero la gente me empezó a joder, pues. Y ahí fue como que fui a terapia, de ahí bajé de peso. Así que estuve en Surquillo Chill, ya no me molestaban con eso. Y luego pues estuve en eso de Rumania, que a mí no se fue a Rumania 2 meses y yo estaba como que me deprimía ya, no podía ir a comer sola porque me deprimía, o sea, a mí yo tengo como que ese trauma de que si no tengo alguien con quien comer, no como. O sea, no que nunca como, sino que nunca salgo a comer. Por ejemplo, si yo quiero helado, yo quiero ir con alguien a comer helado. ¿Me entiendes? No puedo comer sola. Y si quiero helado y no hay nadie, no lo como. Y así me pasó con Minos, o sea, como que todo el tiempo que se fue, yo no comí nada de grasas, nada, solamente comía mi comida de mi casa y bajé de peso de nuevo. Y estaba chill en Rumania, volví y empezamos a comer de nuevo como que chill. Estamos comiendo chill y viene Místico y Quinteca a decir, Solicón está embarazada porque yo he dicho que un player ha dicho, un player, la novia de un player está embarazada, que no sé qué. Y empezaron a joderme de nuevo, weón. Con que, ah, estás embarazada porque has subido de peso. Ya, pues, ¿por qué lo niegas? Y encima, o sea, yo digo, no estoy embarazada. Y esos huevones que siguen alimentando su morbo y alimentándose de esas cosas, siguieron con eso. Y de nuevo yo con el tema de, tengo que bajar de peso. Y me cagaron de nuevo. Me cagaron de nuevo, weón. Continúa el video si estás bien. Papu, te puedes ir a ver a YouTube. No te estoy obligando a quedarte. Vete, vete. Ya. Y luego voy a seguir. Es más, le voy a contar más mi vida ya. Lo voy a contar más lento todavía. Se viene viendo los frutos de su esfuerzo. Ya recién creo que estos días, o sea, como que volví a ir a terapia y todo eso porque, o sea, siento que sí le tomaba mucha importancia a los comentarios y a todo lo externo. Mi psicóloga me dijo que en realidad como que todas las cosas que hago, todas las cosas que hago, las hago como que en base a mantener contentas a las demás personas. O sea, como que, ok, un imbécil me dice que ponga el video, lo voy a poner y voy a dejar de contar mi vida. ¿Me entiendes? O sea, como que eso es lo que normalmente hubiera hecho. Y ahorita, o sea, estoy tratando de no hacerlo porque es como un ejercicio. Es como un ejercicio. O sea, yo quiero hacer las cosas. Y si se dan cuenta, últimamente estoy haciendo todas las cosas a mi manera, ¿no? Nunca hubiera hecho esto porque diría, pucha, les va a aburrir a mis viewers. O nunca habría visto como que cosas, digamos el anime que estoy viendo ahorita, que veo un capítulo cada 2 semanas, así. Nunca lo habría hecho si es que hubiera seguido pensando como antes. Oh my god. Gracias por esa estrellita, Fernando. Me encanta volver a verte. Ay, gracias. Gracias, Fernando. Fijaos en la siguiente persona, con fe, Fernando Rebolledo creó un universo de 1000 estrellas. Hola Soli, me encanta volver a verte. A mí también, papu, a mí también. Muchas gracias por el apoyo. Obedécenos porque te damos de comer. Ah, esa huevada también, pues. Y como ahora dije, pucha, tengo bajos viewers. ¿Qué puedo perder? ¿Qué puedo perder si es que hago lo que yo quiero? Y estoy haciendo literalmente las cosas que quiero, ¿no? Es como que digo, ah, me sale el huevo castear a las 2 de la mañana y lo hago y prendo y ni siquiera veo cuántas personas hay y digo, o sea, que sea lo que yo quiera, ¿me entiendes? Y siento que soy más feliz así, huevón. O sea, como que sin hacerle caso a la gente. Y recién lo estoy haciendo este año, o sea, llevo casi 4 años de stream. Y recién este año, bueno, ya a inicios de cuando empecé a hacer mis streams, estoy haciendo las cosas que yo quiero hacer. A la hora que quiero ser, en el modo que quiero ser, y pucha, siento que estoy atrayendo gente más.
más como que abierta, gente que yo buscaba, ya, porque, o sea, es como que, no sé si todos ustedes, he visto que por ahí dos huevones que no, pero son más tolerantes a las cosas que yo quiero hacer, y me acompañan igual, y eso se siente más bonito a que tengas 500 huevones obligándote a hacer cosas que tú no quieres. Y eso me parece súper chévere. ¿Ya estás curado? ¿Crees que un futuro te puedas deprimir nuevamente? Es complicado. O sea, creo que el tema de la depresión o las emociones, o incluso la forma de pensar, ¿no? Como que yo llevo mucho tiempo, muchos años presionándome yo sola, más la presión exterior que a veces yo dejo pasar, es mucha, mucha carga. Pero es como que trato de mejorar, ¿no? Ya, pero los dos de mi repeticua. Es que repetición porque tengo que hacer muchas horas este semestre. Como les digo, voy a viajar. Fernando, voy a viajar. Voy a viajar. Voy a viajar y tengo que hacer muchas horas. Y ese es el problema. Es la primera vez que entro en vivo, pero es bueno ver a alguien que juega a Dota, no jugar Dota. Oh, bienvenido, Alex. Sí, es que el tema del Dota también es que creo que la gente se acostumbra mucho a eso. O sea, como que a que solo juegues eso y si no haces eso no te ven. Y creo que muchas personas se quedan en eso, ¿no? Como que, okay, voy a hacer todo lo que ellos quieran. Y en general, si se dan cuenta, la mayoría de personas hace eso. Creo que ya la acabé. Ash. Ah, no la acabé. No. Ay, me asusté, huevo, me asusté. ¿Y así? 2 semanas y se nos va. No, no me voy a matar, eso sí. Y no me pienso matar. Esa etapa fue la peor de mi vida. Fue como a los 19. No va a volver a pasar. Yo estuve más depre, creo que ahora. Y he pasado peores situaciones que las que he pasado ahí. Bueno, más o menos. Y no he pensado ya en eso. Felizmente. Si no, azul. No sé. Creo que ya vas acostumbrándote. Video sol, chupa la weón. Maduramos sol, estamos en la U la mayoría. Sí, es cuestión de tiempo. Es que a veces no sabes cuándo te puede pasar. Ese es el tema. Ese es el problema. Creo que estoy mal de nuevo. Parece que estoy mal de nuevo. Eish. Ya, go. Si te pones a jugar Dota me voy. Luego de que todos ellos se recuperaron de escolares hijos, fueron llevados a de 27. No la terminamos, ¿no? La de histeria colectiva. A ver, ¿cómo? Practicaran el juego de la ouija. En el receso, los profesores comenzaron a escuchar extraños gritos y vieron a sus estudiantes arrastrándose en el piso como si sufrieran de espasmos musculares. Miedo. Los padres de familia fueron alertados del suceso y, días después, los menores fueron llevados a diversas iglesias para que regresen a la normalidad, puesto que ellos afirmaban que sus hijos estaban poseídos por el demonio. Una semana fue el periodo en que los 27 escolares experimentaron gritos y llantos sin sentido. Luego de que todos ellos se recuperaron de la histeria que sufrían, el colegio suspendió las clases. El rubio de alza puerta. Si eres bonita, ¿quién pensaría que matarse debes tener varios atrás tuyo? El tema no es tener gente atrás, porque, o sea, al final de todo, pucha, tú háblale a un huevón que quiere contigo de cómo te sientes y le llega al pincho, huevón. Elegía el pincho. Y yo te lo digo porque, o sea, justo en esas épocas también tenía gente que estaba como que detrás de mí, vamos a llamarlo así. Y, pucha, o sea, les contabas algo y simplemente te reían o te decían, oye, estoy ocupado, hablamos luego. O la mayoría de hombres, fuera de jodas y sin rajar de ustedes, la mayoría de hombres solo le interesas cuando das algo como que o sexual o para salir. Así de simple, weón, así de simple. Pero si se trata de hablar de tus sentimientos, nunca están. Yo por eso luego de ese año que me deprimí horrible, justo el siguiente año me volví streamer. Y yo les dije, nunca voy a estar con flaco, weón. Me llegan al pincho los hombres. Porque la gente es así, weón, la gente es así. Es como que solo les importas para algunas cosas. Y esa es la razón porque a veces me dan cólera a ustedes. Los odio. No los odio, pero fuera de jodas hay gente muy basura. Y sigo contando. Yo no soy así. Trata de no ser así, ¿no? Incluso si, pucha, no quieres nada más sexual con la flaca. Si la flaca se siente mal, ¿qué te cuesta darle dos minutos? No, ya, 10 minutos, media hora de tu tiempo. Si al final, weón, pasas 8 horas jugando Dota, que no te sirve para nada, ¿por qué mejor no se lo dedicas a alguien y salvas una vida?
Claro, pues Miki. Pero la gente no piensa así. La gente es cagada. La gente es cagona. Creo que... Ah, ya, por dos. Espérate. Oh, ok, ok. Tú eres dibujito, pues, Pepe. No voy a hablar en confianza si no la conozco. Pero ¿por qué me dices basura? O sea, hay gente así, weón. Hay gente así. Gente muy cagada. Tres horitos después con Minel. Sí, es que el tema de Minel es que yo lo conocí y nunca tuvimos como que ese interés de salir ni nada. O sea, Minel fue como que mi amigo. Empezamos como patas. Y Minas, lo chévere o lo que me llamó de Minas, que creo que muy pocas personas tienen, y esto no entiendo por qué pocas personas tienen esto, que yo siento que es súper necesario, es empatía, weón. Empatía. No saben lo que la empatía puede hacer a las personas. A mí me ayudó muchísimo el tener a alguien así. O sea, hasta ahora me ayuda muchísimo el tener a alguien como que me entiende, me escucha. Soy yo a menos literal cualquier día. Cualquier día puedo decirle, ¿sabes qué? Quiero contarte cómo me siento. Y menos se va a sentar y me va a escuchar, weón. Y eso es lo bonito de él. Y creo que también es lo bonito de ustedes, porque al final de todo se han acostumbrado. Quieran o no, se han acostumbrado a mí con eso. Yo era atento y todo, pero chicas malas y también soy friazo. Pero es que el tema es que no te vas a cerrar porque una huevona no te valoró, pues, manito. Mira, si no, mírame a mí, huevón. Si no, yo no habría intentado ya nada. Bueno, no intenté nada con nadie, pero... Pero, o sea, no por un imbécil significa que yo voy a dejar de darle... De vivir. Algo así. De sentir. Decía, no te... Si al final te vas a morir y todo se pendejada, ¿por qué...? ¿Por qué no dejas como que tu vida pase y sientes cosas? O sea, si estás en una regla, pues la vas a sufrir. Si estás solo, pues quién sabe qué vaya a pasar. Pero la idea es que vivas, ¿no? Si al final de todo te vas a morir, ¿qué te vas a llevar al final? Nada. ¿Con quién has estado? Con nadie, porque me da miedo que me hagan daño. No, weón. Láncete con todo. Sin miedo. ¿Quién sabe? Puede salir bien y quién sabe te pueden dejar cagado. Lo chévere es eso, es como una ruleta rusa. Pero sin los riesgos de una ruleta rusa. Fuerza soldado. Y así algunas cosas me rompieron. Es normal, creo. O sea, como te digo, yo también era atenta, weón. Yo hice regalos que ahorita me arrepiento. Hice muchas cosas por gente que a su no vale la pena, weón. Hasta me estafaron. He tenido flacos que hasta me han sacado plata. Ya con eso te digo todo. Pero el tema es que... El tema es que no te cierres porque por culpa de pendejos. O sea, literalmente eso es lo que ellos quieren, ¿no? Ser las, o esas, o ellas. Ser las últimas personas en tu vida. Y no deberías. No deberías. Consejo de Solicondón. Ya, go. Cazabrujos de Balsa Puerto. Puta, muy difícil encontrar a alguien bueno. Hay mucha trampa ahora. Es que estás buscando mal. Yo siento que igual a la edad de Mato, así los... en 2K22, a la edad de Mato, o sea, los huevones chivolos. Sí es un poco difícil encontrar gente chévere. Espérate, ya la cagué. What? ¿Esto de dónde salió? La cagué de nuevo, gente. Ay, ay, ay. ¿Por qué soy así? ¿Por qué? Qué bien aguanta. Al final me recordarán como leyenda de 24 centímetros. Qué bien aguanta. Nadie sentimental. Bueno, no todos. La verdad es que los hombres son fríos por videos que vengo. Pasaron por eso. Nadie sentimental. Bueno, no todos. Yo creo que mientras más adulto seas, es más difícil encontrar como que alguien que se pueda abrir así. Porque obviamente han pasado por malas etapas, ¿no? Pero parte de también es curar heridas. Creo que parte de madurar es curar tus heridas y poder abrirte a otras personas. Porque, pucha, o sea, tienes que entender que no todas las personas son iguales. Pucha, hay gente que te va a cagar más y gente que te va a cagar menos, pero la idea es seguir intentando. A la firme yo voy a seguir intentando. Si un día a mí no me termina, si a pesar de todo lo que sabe de mí me termina... Voy a buscar otro flaco. sin miedo al éxito. Porque digo, pucha, o sea, de eso se trata vivir, pejuega.
Ahí te voy, Ana, anadota. No, Ana ya está casado, pues gente, la firma. Con mi causa. Las relaciones no se buscan, se construyen. Eso sí. Normal si es de chill, pero la huevada es cuando la cosa se pone seria. Sí, yo creo que de chill igual puedes conseguir gente easy. De chill sí hay como cancha. ¿Dónde están mis cosillas? Ahí está. Ana se casó, espera la Ana. Madurar es aprender a olvidar también. Ay, la cagué. No se casó Ana, pero sigue con su flaca. Y cuando ya llevas tiempo, yo lo llamo, ya se casó. O sea, ya no está disponible. Debes aprender, pues, sobre todas las experiencias te formas y tú tomas decisiones. Para tener algo estable tienes que estar bien contigo mismo. Aprende a estar sola, casi todos los hombres hacen eso. ¿Las relaciones más largas son las que se declararon como broma? No, ni idea. No soy estadística, la verdad. No sé. Yo creo que simplemente las relaciones más largas son las que tanto tú como la persona tienen ganas de. O sea, si no tienes ganas realmente, no vas a tratar de mejorar por tu relación. No vas a ceder nunca, porque solo quieres ganar tú en lugar de que ganen los dos. Como una competencia. Yo he tenido relas, ya chismecito, yo he tenido relas en las cuales nunca he llorado, weón. Nunca he llorado. Y ahí es ahí donde me doy cuenta de que sí era como que más una competencia de orgullos y esas cosas, porque no podía llorar porque sentía que me iba a ver frágil ante esa persona y esa persona odiaba como que lo frágil, por ejemplo. Y he tenido reglas donde, pucha, o sea, he podido contar mis inseguridades, mis faltas, todas las cosas que me aquejan. Chill, weón, chill, porque, o sea, como que, como les digo, ¿no? Hay gente muy abierta a esas cosas y gente que es una mierda. Y yo tengo una amiga que me mira con otros ojos y ya piensa que no me he dado cuenta. Solo me hago el huevo y no sé si darle el siguiente paso o no. Si es una amiga y no la ves como nada más que eso, no es el paso. O sea, al final de todo, cada uno es responsable de lo que siente. Ya cuando estés en una relación vas a ser responsable de ella. Y si no te gusta lo suficiente, la vas a cagar, quieras o no la vas a cagar. Y fuera de cagarla, vas a tener una... Vas a perder una amiga. Y eso es más sad. ¡Wow! No encuentro mis fichas. No encuentro mis fichas. Llega Minos, creo. ¿Loma? Hola. Ah, Sebas, hola. Pensé que era Minos, weón. Sí, se me perdió otra ficha, weón. ¡Ay! ¡Ish! ¿Por qué las fichas son tan chiquitas, maldita sea? Nunca más vuelvo a comprar una de estas, weón. Estoy muriendo de cólera. ¿Qué creo que es esto? No, esto no es. Go. Hola, ¿qué marca de laptop recomiendas? Acer Nitro 5. He usado esa. Pasa fondo, no la mereces. Casabrujos de Barça Puerto. Ocurrió en el 2011, en el que se le acusaba a un religioso alcalde por la desaparición de más de una docena de curanderos en el distrito de Balsa Puerto, en la provincia de Alto Amazonas, en la región de Loreto. Las denuncias relacionaron con un religioso alcalde del distrito, que al parecer contaba con impunidad. Según las respuestas dadas por fuentes policiales, esta impunidad parece deberse tanto a la dificultad del Estado peruano por alcanzar las zonas más alejadas del país, como a la indiferencia por los sucesos en la selva sin trascendencia política en Lima. También se suma en el testimonio de uno de los curanderos, que sobrevivió al ataque con graves heridas. Este testimonio no ha sido suficiente para hacer avanzar dicha investigación. Jamás se encontró al culpable de dichos actos. Sirenas en los ríos. Un HP y negra, Dios, gente, nos vemos en 30 días. Hola, Jero. Hola, Eric Twin. ¿Por qué cuando uno está en pareja aparecen las clásicas amigas o de que la nada te empieza a coquetear? Yo creo que hay muchas chicas que se ven como competencia. O sea, no es tanto porque tú les gustas, sino porque quieren cagar a tu flaca. Porque, o sea, a mí me pasó. Bueno, o sea, yo conozco una flaca que cada vez que veía que las chicas que le caían mal estaban de novios, trataba de coquetearles. Y cuando lo conseguía, o sea, digamos, se acostaba con el novio de una amiga,
le decía, ¿no? Como que, me acosté con tu flaco, pasaba y mandaba indirectas y cosas así. Y es como, como te digo, yo siento que es más como que por tema de competencia. Es como, mira, si tú puedes, yo también puedo. Y lo que hago es que, o sea, eso es culpa de ustedes ya, porque ustedes son tremendo fáciles, huevón. ¿Qué les cuesta respetar una relación? A la firma me dan cólera. Vengan al pincho, voy a parar stream, ya no quiero hablar con ustedes. Mentira. Pero, o sea, ¿por qué hacen eso? Siempre he tenido esa duda. ¿Por qué aceptan esas cosas? O sea, como que caen sus relaciones, caen mucho sus relaciones. Y literal, o sea, lo he escuchado de muchas personas, o sea, de muchas amigas, que sus flacos les hacen la misma huevada y encima con la misma flaca. Y lo más pendejo es que la flaca, o sea, no está ni bonita ni nada, o sea, como que es una flaca X, o sea, que basta con que alguien se te mande. Eso es lo que me da cólera ya. Basta con que cualquier flaca se te mande. Y da igual si tu flaca es la más bonita, lo que sea. Igual la cagas, weón. Why, explíqueme eso. Please, ¿por qué? Porque lo he visto muchas veces, como les digo. Lo prohibido atrae, pues, chiquis. Se molestan sin que hagamos nada. Yo respeto a mi tesorito. Tengo que acabar la carrera. ¿Alguna chica? O aquí un fácilgo. Baboso. Es que no sé. Se molestaba sin que hagamos nada. Es por el cache. ¿No pueden cachar con su placa? Esa es mi pregunta. No sé, o sea, como les digo, he visto eso mucho. Y encima con flacas, como les digo, que no se comparan al oficial. No lo digo porque haya sido amiga de alguna de ellas, pero de verdad, weón, de verdad. O sea, la flaca con las que le ponían el cuerno era como que, weón, parecía un dibujito. Yo lo mencioné antes, parecía la señora cara de papa. La de Toy Story. Era igualita, weón. Era igualita. Todo el mundo ponía el cuerno a sus flacas con esa huevona. Porque la huevona, o sea, no sé qué hacía, weón. No sé qué hacía, pero así. Y, o sea, la flaca lo decía tan orgullosa que hasta ahora me da cólera. Hasta ahora me da cólera. ¿A ustedes se les lanzan las falcas? ¿Qué son falcas? ¿Flacas? No sé, pero fea nota. No sean así. Otro consejo más de Solicorn. La gloria de Madagascar, ¿no? No era gordita, sino que tenía una cara bien rara, weón. Como de dibujito animado, fuera de jodas. Y pucha, mi amiga era modelo. Y a mi amiga modelo la cagaron con esa flaca. O sea, ¿sabes lo que se siente ese tipo de cosas? Y que la flaca te lo eche en cara, o sea. Esas cosas eran horribles. Eran horribles. Creo que ya acabé esto. Ya estamos casi terminando, ¿eh? Miren. ¿Cómo que no sabía qué hacía? ¿Que la movía bien? Pues ni idea. ¿Cómo vas a saber si la mueve bien si no la has probado? Era modelo de radio. No, era modelo de verdad, weón. Qué fea nota. Pero pues ya. Algún día van a cambiar. ¿A ti te han coqueteado teniendo tu relación seminal con algún ex? Yo siento que sí. Pero como que no te lo dicen literal. O sea, por ejemplo. O sea, ponte. Yo estoy hablando de mi relación aquí. O la subo en Instagram y todo chill, ¿no? Pero hay gente que me habla. O que me... O sea, como que me manda indirectas. O me empieza a hacer cositas así. Siendo mi ex. O siendo alguien con quien haya estado en planes. O cosas así. Como que es un... No te van directamente, sino a ver si es que tú respondes. Eso sí se me hace pendejazo, porque es como que, huevón, tengo flaco. Y hay otras personas que incluso es como que te hablan y te dicen, oye, ¿en qué estás? ¿Cuándo salimos? Pero, o sea, tú no sabes si te lo dicen de patas o te lo dicen por otra cosa. Y no sabes, pues. Y yo al menos como que cuando conozco a alguien así, como que te saca mucho plan y esas cosas... No salgo. No salgo, me palteo. Como que por precaución ya. Porque, no sé, o sea, no quiero cagarla tampoco. Y los hombres quieren hacer todo eso y las mujeres cuando quieren. A la firme. Pasa IG, pues, si puedes. No voy a pasar IG de nadie. Ahora CMR, no. Acepto bien pollito. Callaos. Y así, o sea, creo que los hombres a la firme sí son bien descarados para esas cosas. Las flacas al menos son más caleta ya. Son más caleta. Si van a hablar a alguien con flaco. No creo que lo hagan así. Pero los patas no. A ver. Ya. Go. Sirenas en los ríos. Botonazo.
Siempre estuve con la flaca. Oye, yo he conocido. Ya, esto sí es pendejo ya. Si eso a mí me da cólera, o sea, que alguien me habla a mí teniendo flaco y me coquetee sacándome planes. Esto es peor, que tengas flaca, que estés como que poniendo cosas bien y que te esté buscando cuando está con otra persona y cuando tú ya tienes flaco. Eso me parece más cagón que lo que les acabo de comentar, esto de que te busquen cuando tienes flaco. O sea, que los dos tengan flacos, eso sí me parece más pendejazo aún. Y me ha pasado dos veces, weón. Dos veces con dos personas diferentes. A mí él también le coquetean. Sí, al inicio me acuerdo que le coqueteaban. Y encima, huevonas que estaban con flaco de Dota también. Y eso sí me pareció feo. Le coquetearon dos, tres personas. No voy a decir los nombres, obviamente, pero creo que conté una vez o dos veces esa experiencia. Hasta frente a su flaco, weón. Eso sí fue anota. Siempre estuve con la flaca que quiere estar nunca con alguien que me haya coqueteado. Exacto, esa es la idea. Lo que pensé que nadie era casal, eso me dio una confianza en mi hijo, pero creo que... pero siempre funcionaba. Sí. Eso quiere decir que por joder se regalan. Es competencia entre mujeres para ver quién puede o quién es más bonita. Sí, sí, sí. Cuando te invita a la boda y te saca plan. en su matrimonio. Hay gente cagada. Lanza nombres de repente a la flaca de un dibujito. No, no, no puedo lanzar nombres, o sea, como les digo, igual son cosas como que no son mi palta, ¿no? Y no sé, es como que si alguien se le manda, no le hace caso ya. Y nos hacemos los locos, ¿no? Nos hacemos los locos. Tengo una relación de Leo y de Matthew, Leo. ¿Te pasó dos veces? ¿A quién estás coqueteando? No, 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 más bien a mí nos lo coquetearon, o sea, como que en mi cara. Y una como que por inbox, así, por chat. También, dos veces. Ahora que fueron tres personas. Pero bueno, ellos no tenían flaco, así que no le debían nada a nadie. Loquito, si me trabajo y una flaca que me gusta. Lo más pendejo de una... Oye, esto sí me da cólera ya. Lo más pendejo de una flaca, que esta no tenía flaco, le estaba coqueteando a mí, no, cuando sabía que estaban conmigo. Cuando sabía que él estaba conmigo, le paraba como que... Le paraba buscando, como que le decía, ¿me puedes dar consejos? Oye, ¿cuándo jugábamos? Cosas así. Y como, ¿cuándo juegas? ¿Cuándo es tu torneo? Mucha suerte con eso. Espero que te vaya bien. Como que poquito a poquito ya. Poquito a poquito. Y yo era como que... sospechoso. Y pasó el tiempo. Como que no supimos nada de ella. Porque como que Minas es un poco cerrado. Tratando con personas. Felizmente. Pasa el tiempo. Y la conozco por otra... Por un huevón de Dota, ¿no? Me dicen, oye, ¿la conoces? Y yo le digo... Sí... O sea, como casada, ¿no? Esta es la flaca que estaba gileando a mí. Y me dice, ay, es que ella es tu fan, te admira mucho. Y yo dije, como que, qué mierda, weón. Se supone que se estaba gileando a mi flaco. ¿Cómo voy a decir que es mi fan? Y así. Pendejísimo. El loquito hace mi trabajo y una flaca. Mi flaca, pucha, le metí todas las flores y no traca, así que pasar mal. No, no entendí. En mi trabajo hay una flaca que me gusta y pucha, le metí todas las flores y no traca, así que pasar mal rato. No, no, no te entiendo, weón. En mi trabajo hay una flaca que me gusta, ya, y pucha, coma, le metí todas las flores, coma, y no traca, coma, así que pasar mal el rato. Supongo que así que para pasar mal el rato, coma, solo salgo con mi amiga o mi ex para pasar el día. Ok. Seguro que en Google los players no se roban las flacas. Ojalá. A mí no le doy una fresa flaca. Ya. Oye, pero en Europa pasó lo de Colaspe, weón. Que engañó a su flaca. Embarazada. Le engañó, weón. Y la golpeó. No la golpeó. Como que fue violento con ella. Porque la weona no quería abortar. ¿Se acuerdan de ese caso? A la firma, algo que he aprendido en TikTok es que los hombres son hombres en cualquier parte del mundo. Suena pendejazo ya, suena pendejazo, pero lo dicen más porque dicen que, o sea, la gente idealiza mucho a los asiáticos y los asiáticos son una mierda. Y que si ven latinas, como que las agarran de punto fácil y las coquetean y saben que van a caer porque las latinas son como que muy fans de los asiáticos. Y así. Ah, pero con Ana. Ana es diferente, pues, papu. Tenía dos flacas que querían conmigo, pero como todo norteño me quedé con mi prima. Tan feminazi. Gente, usan las comas, pues. A la firma usan las comas. Ya, gente. ¿Cómo Cholabs? ¿No sabías lo de Cholabs? ¿A mí no le exploró alguna vez un mariposo? Chompy. No, la verdad es que no, ni idea. Tampoco es que no, me cuente esas cosas. Minus es bien reservado con sus...
con sus cosas, ¿no? Como que yo me entero porque, pucha, o sea, digamos que estoy en su celular revisando, ah, mentira, estoy jugando, estoy así en su Instagram, así, y le llega algo y ahí recién me entero, pero si no, ni cuenta. Es como que vive él su vida muy aparte de la mía. Ya, voy haciendo los pasos. Ya se comprobó eso de colapso. Sí, o sea, su flaca lo dijo. Y es más, o sea, su flaca comentó al día siguiente, luego que comentó todo este chismecito. Al día siguiente, luego que comentó toda la palta que colapso le había dicho que aborte, él subió unas declaraciones diciendo que él, cuando empezó el TI, ya quería terminar con ella. Y, o sea, para él habían terminado, pero no dijo nada de su embarazo. Y que, o sea, como que él daba a entender que ella quería tenerlo por el dinero de él o algo así. Y que él estaba en otras cosas, en otras circunstancias. Y que no le engañó porque, o sea, él ya estaba soltero. O sea, en realidad él terminó sin que ella quisiera. La dejó embarazada y como ella no quiso abortar, la dejó. O sea, como que la chantajeó. Ella dijo que él la chantajeó. O sea, como que él iba a terminar si es que ella no abortaba. Y ella decidió no abortar. Y luego de eso, al día siguiente, ella posteó en su Instagram que el manager de él le pidió que no comentara nada de eso, que podían arreglarlo de manera interna y todas esas cosas. Y luego de eso, los de Team Spirit buscaron a todas las redes que estaban hablando de eso para pedirles que borren los posts relacionados a la palta de ellos dos. Y que ella estaba enojada porque, o sea, como que era todo muy injusto porque como que todos lo avalaban a él, estaban tirando hate a ella, o sea. Y siempre hacen esa huevada ya. Esa es la razón de por qué a veces Dota me da mucha cólera. Y es porque, o sea, como que a pesar de que la huevona era hasta cierto punto la víctima, porque pues esos huevones no se cuidaron, responsabilidad de los dos, de hecho. Y que te diga, oye, si no abortas, te termino y toda esa pendejada, me parece súper feo. O sea, fuera de que la dejaron como que con todo el cargamontón en la flaca, nadie la apoyó, ¿me entiendes? Como que todos dijeron, ah, ok, Team Spirit es el campeón del TI, no vamos a postear nada de esto. Y dejaron el escándalo así, como que en caleta, y murió ahí. Y nada, o sea, ella aún streamea. Yo no la sigo en Instagram porque dije, pucha, o sea, como que mucho chisme. Mucho chisme, a la firma, mucho chisme. Y ya le di un follow nomás. Pero tampoco sube muchas cosas. El clásico es él jugando, pero en realidad pongo revisando sus redes. Cuídate, José. No sé, se dice la forma de actuar de las mujeres. Operan. No entiendo. Y pues nada, o sea, como que al final terminaron así. Y bueno, ella comentó que luego del TI él estaba como que actuando súper raro, ¿no? Y yo siento que en ese punto sí es verdad, porque la gente con dinero, los chicos con dinero, los chicos sin dinero son muy diferentes. Era hermosa esa flaquita, sí. Mucho chisme, igual se sabe toda la historia. A la firma me sé toda la historia, pues. Incluso conversamos y traté de aconsejarla, porque obviamente es una situación bien triste. Y el que no recibas apoyo y que reciba hate de huevones, así de huevones, pues, al final de todo, por haber cagado a Team Spirit, no valía, ¿no? Le di como que ánimos y le dije, pucha, si tú quieres tenerlo, dale, ¿no? Con todo. Y que sepas que siempre va a haber gente que te cree, porque la gente decía, ay, es una mentirosa, está buscando plata y esas cosas. Pero creo que mentira en ese punto no se puede. Y sí, o sea, el dinero está hecho para... El dinero es poder, ¿no? Dicen que darle dinero a una persona que no está acostumbrada a ello también los caga. El tema de vicios. Y eso, ¿no? El de buscar flacas. Ya lo he visto dos veces también. Estoy conversando con la flaca de colapso. Una flaca muy linda, weón. ¿Cómo no la voy a apoyar si es que le está pasando mal? Sí, yo siento que fuera del idioma y del país, si alguien la pasa mal, apoya, ¿no? Si al final de todo cualquier palabra vale. Todo vale, huevón. A veces uno no sabe cuánto necesita una persona, un te creo, o un tranquila, o un todo va a estar bien, o un fuerza, y eso es así. En el supuesto caso, si Manuel te dice eso, abortas, no. Si yo quiero tener un hijo, tengo un hijo. Y si no quiero tenerlo, yo no lo tengo. Pero no puede depender de otra persona. No te pueden obligar a eso. Ese es el tema. La Kalina, no pasaste el Instagram, queda. Oh, creo que depende mucho más de la etapa también, ¿no? Si no tienes el dinero, también es medio complicado. Por dos, los hombres estamos diseñados para cagarla. No, no exactamente eso, pero, o sea, esas cosas no deberían pasar en 2K22, pues, manito. Por eso cuídense.
Si no quieren algo serio con alguien, no quieren tener hijos, cuídense, gente. Creo que ya hay iba a decir, hay condones para varones. Hay pastillas para varones también. Ya, tengo que hacer esto. Iceberg de Collapse. Flaca línea, no pasas listo. Creo que se llamaba MRI subguión 68, no sé qué más. Los ríos. Culpable de dichos actos. Sirenas en los ríos. Según la información obtenida de diversos testimonios orales y escritos, las sirenas del departamento de Madre de Dios y en general de las regiones peruanas tendrían las mismas características físicas de las descritas en los libros de cuentos. Muchas personas, sobre todo aquellas de la tercera edad, aseguran haber visto en tiempos pasados a mujeres bañándose en el río o sentadas en rocas. Consideran que era común observar a estos seres a lo largo de los ríos en fechas pasadas, cuando recién se poblaba la Amazonía y cuando no existía mucho disturbio de la actividad humana. El común denominador de los testimonios de avistamientos en dichos relatos cuentan que mientras se navegaba por el río se puede divisar a lo lejos una mujer sentada sobre las rocas, lavándose o arreglando su cabellera, pero siempre mirando en dirección opuesta al de los testigos, quienes admirados y tratando de acercarse para verla con más claridad, solo causaban la huida de la sirena, la cual se arrojaba a las aguas del río antes de que aquellos puedan acercarse. He de decir también que un familiar mío vio dichas sirenas. Además, me contó que algunos lugareños de los pueblos más olvidados de la Amazonía les es común encontrarse con estas. Qué loco. El rey de la Amazonía. Hay problemas con esas pastillas. Pastillas para varones. ¿Sabes que las pastillas de mujeres también tienen problemas? Miobran en Instagram. A la firma es Miobran. Las pastillas de mujeres te hacen engordar. Para empezar, te hacen engordar y te generan cambios hormonales. O sea, como que creo que tu metabolismo te lo cagan un poco. Fuera que te hacen engordar, aumentan tu progesterona, creo que se llama, que es la hormona de las mujeres, que eso te hace ponerte pues más sensible a veces. A veces también un poco más como que enojarte de cosas simples. Como que más sensible, más sensible. Y eso, pucha, a nadie le importa, huevón. Cuando abres una pastilla de esas, te sale una de esas cosas así, huevón. A los machos los deja estériles, creo. A las mujeres también tiene riesgo de eso. También tiene riesgo de cáncer y de tumor. Bueno, de tumor y cáncer es casi lo mismo. Tiene riesgos de tumores. Eso te vas por cigarros. O sea, a la firma las pastillas son muy cagadas. En general las pastillas son muy cagadas. Pero ya, pues. ¿A poco no sabías, Mato? Conclusión. Usen condones. La marca ahí sí no sé, pero usan. A ver. Es porque son muy nuevas. Buena idea ir por cigarros. Eso te vas por cigarros, ¿no? Estás chistoso. Oigan, hablando de mis viewers. Ayer vieron mi post de Instagram. Les tengo que contar esta palta. O terminando les cuento. Las ampollas. O sea, en general creo que las ampollas son lo mejorcito. Una vez yo fui al ginecólogo ya. Fui al ginecólogo. Me dijo si... O sea, yo tengo problemas de anemia y tengo como que el periodo muy irregular. Así que me recetó inyecciones porque... O sea, como que... Te hacen eso para que te regule la regla. O sea, como para que te venga cada 28 días. Y las inyecciones me dijo que eran lo mejor. Pero, o sea, eso en el caso de mi cuerpo, ¿no? Creo que depende de cada persona. Me dijo que son lo mejor porque te regulan. Y es una como que... No sé, cada 28 días, creo, cada 25. Hoy me tomé una tigre, vale, para apoyarnos mutuamente. ¿Qué tal ibas y te decía que era tu vibra? ¡Ah, no! Ya les cuento. Hoy me pasó... No, ayer me pasó... Nos recontra... ¿Cómo se dice? Cuando alguien inventa cosas de ti. O exagera las cosas. Ya. Ayer nos difamaron, gente. Ayer nos difamaron. Ayer Raquel me contó que llevaban 3 meses. O sea, ya llevaba quejándose bastante tiempo de que una tienda de ropa de Instagram no le manda sus cosas que él ha pedido. Y hace 2 meses, cuando antes de que venga y todo eso. No, cuando yo estaba acá, por abril, mayo. Me dijo que le estaban paseando con lo de su ropa y que le iban a cambiar de otra, que le decían, ay, es que se ha acabado esa, pide otra, y cosas así.
No le llegaba, no le llegaba, lo seguían paseando, le decían, ay, que no te podemos devolver tu dinero, te podemos cambiar por otra prenda si es que gustas. Y lo paseaban y lo paseaban y lo paseaban. La cosa es que pasaron 3 meses y el weón ya va a viajar todo y no llega su polera, pues weón. No llega su polera y su polo, creo. Se había comprado 2, 3 cositas. No llegan sus cosas. Entonces, me dice Sol, porfa, ayúdame a denunciar esto porque, o sea, ya es demasiado. Y entonces yo le digo, ya está bien, voy a hacer un post quemándolos porque pues lleva mucho tiempo haciéndote esta huevada. Y yo ya le había ofrecido hace tiempo que los queme en Instagram porque pues así es como funcionan las cosas cuando no te hacen caso. Porque pues como te digo, lo pasean, no le responden. La cosa es que ayer los quemo, creo que pasaron 10 minutos de que los quemé y a Draguel le empezaron a escribir. Ni siquiera le escribieron como que disculpa, podrías borrar el post, no. Le mandaron el post y le dijeron, puedes borrarlo, es que nos están amenazando. Así, así, como, o sea, si ustedes fueran unos salvajes o cosas así. Le dijo, te vamos a mandar tus pedidos mañana. Por cierto, no le llegaron hoy. Te vamos a enviar tus pedidos mañana, pero por favor, dile a tu amiga que borre este post porque nos están amenazando. Y Raquel estaba como que eso, por favor, bórralo, Sol, por favor, bórralo. Le dije, te van a dar tus cosas. Y me dijo, sí, pero por favor, bórralo. Y yo le dije, oye, weón, no les debes nada a ellos. Y me dice, mira lo que me han dicho. Dice que lo están amenazando por no enviar los pedidos. Y dije, como que, ¿what? ¡Qué pendejada! Y antes eso le he dicho a una amiga que estaba trabajando con ellos, que ya no trabajé con ellos porque estaban haciendo esa huevada. Y mi amiga me dijo, como que ya estaba como que cansada de eso porque no solamente venía reclamos de mi lado, sino de varias personas que compraban en esa tienda. Y que ella no podía hacer nada y se sentía mal, pues, porque, o sea, ya había colaborado con ellos y usan como que su cara para vender productos que no los entregan, no los entregan. Y o sea, sí los entregan, pero demoran mucho tiempo. Y al final, pucha, a Drake no le dieron nada, weón. Y ahora no sé si quemarlos de nuevo. Nadie se mete con la Tempe House. Pero, o sea, esa nota de que los amenazan es mentira, porque ustedes... Yo he visto las veces en que han pasado cosas feas conmigo, que me cagaron mi cabello. ¿Se acuerdan cuando me lo dejaron rosado, pero todo así como escoba? Me secaron todo mi cabello y tuve que cortarlo hasta acá. Esa vez nadie amenazó a nadie, weón. Sé cómo trabajan, ponen simplemente como que comentarios o llenan de memperra la página. O reclaman, pero nunca han amenazado. Nunca, nunca, nunca han amenazado. Y los huevones inventaron eso, pues, para como que meterle presión a Raquel para que lo borre. Y ya, al final lo borré. Mi ex no quiere regresar conmigo. ¿La puedes cambiar en tu Insta? A ver, pasa su Insta. Mentira. ¿Cuántos litros de gasolina? No, pero, o sea, qué fea nota, weón. Que te digan que tus... que mis viewers amenazan. O sea, conociendo a ustedes que son bien tranquis. Unos angelitos de Dios. O sea, al final ganaron. Sí, porque me hicieron borrar el post, pues, tranquilo. Y Raquel me hizo borrar el post. Perrito sucio le mandó a su inbox una foto con su fierro. El rey de la Amazonía. Hay que ver esto. Alfonso Graña fue un explorador y aventurero español. Fue proclamado rey de los jíbaros, una tribu conocida por practicar la reducción de cabezas. Fue su situación económica que lo hizo dejar Galicia, como otros muchos de la zona. Embarcó con destino a Brasil y un tiempo después, en 1910, se trasladó a Iquitos, donde trabajaba como cauchero y buscador de oro. Tras la crisis mundial del caucho, en 1922, se internó en lo más profundo de la selva acompañado de un amigo de Galicia. Allí se encontraron con una tribu de indios jíbaros. Presumiblemente su amigo falleció a mano de estos, pero a Alfonso Graña le respetaron la vida, porque se encaprichó de él la hija del jefe de los jíbaros. Cuando falleció el jefe, Alfonso Graña se convirtió en su sucesor con el nombre de Alfonso I, rey de la Amazonía. Tuvo 2 hijos con la hija del jefe de los jíbaros. Durante varios años se pierde su rastro, hasta que un día aparece en Iquitos, con remedio. Indios y 2 balsas cargadas con productos de la selva. Solía acudir a la ciudad a hacer negocios, incluso llegó a guiar a la empresa petrolera de los Rockefeller a la selva alta en busca de petróleo. Aún hoy, hay familiares de Alfonso Graña en Iquitos, pues durante su periodo de búsqueda de caucho, hizo traer a su hermana desde España y esta se casó con otro español, también buscador de caucho. Qué chévere, weón. Nivel 5. El rey de la Amazonía. Ahí sí te recontra reos en las cabezas. En Rumania, el museo al que fui, habían cabezas chiquititas, así, y decía Perú, weón. Y yo dije como que, ¿qué? Pero así reducciones de cabezas ni cagando. Aquí nunca nos enseñaron, y no he conocido ningún museo aquí en Perú, porque yo conozco varios museos de varios lugares de departamentos del Perú.
No conocí ningún museo que tuviera las cabezas, pero en Rumania hay, weón. Y es como que, what the fuck, ¿no deberían estar aquí en Perú? Pero bueno, son temas de investigaciones y esas cosas, ¿no? Ustedes saben que aquí también hubo muchos saqueos de todo lo que son culturas, momias, se llevaron a todos lados de Europa. Más que nada de los españoles. Mucho, mucho saqueo y, bueno, de varios extranjeros en realidad, ¿no? Y dicen que hasta la esposa de ¿cómo se llama? De Alejandro Toledo saqueaba. Y esas cosas están valorizadas carísimas. Y ya, pues, las tumbas eran robadas y todas esas cosas culturales. Nadie estafa al papichulo de Draguel, XD. Si no continúas el video, te denuncia las rondas campesinas. Calla, baboso. Levantarse a la hija del jefe de la aldea para salvar tu vida, qué gozo. Porque loco, que te echo loco. Sí, los chipis. Trepanaciones craneanas de la cultura paracas, pues en primaria enseña. Pero las, papu, las trepanaciones craneanas. Te voy a enseñar ya. Encima pones, en primaria enseñan, ¿no? Las trepanaciones son otra cosa que las cabezas. Estas son trepanaciones, son huecos que te hacían para evitar el dolor de cabeza y cosas así. Es esto de acá. Son huequitos. Son huequitos, son huequitos. No tienen nada que ver con cabezas reducidas, que son estas cosas de acá, que te quitan el cráneo y te, creo que te deshidratan como una pasa. En primaria enseñan, encima me ponen en primaria enseñan, ¿no? Esto nunca nos han enseñado, estoy segura que ustedes tampoco lo. Si yo no sé, ustedes no saben, weón, porque yo soy la loca, la enfermita aquí que se pone a ver de estas cosas. Nunca me han enseñado en primaria ni secundaria que existía esto en Perú. Yo siempre he pensado que existía como que en Estados Unidos y cosas así. Casas reducidas, Rumania, Perú. Esta creo que es la que. Sí, es esta la que hay en Rumania. Esta es de acá. Aquí en Perú hay más cabezones. Estas son cabezas chiquititas. Son así, weón. Son así. Así. Pero como que. Chiquitas, chiquitas. Sí enseñan. En jardín, ¿no? A mí sí me enseñaron, ¿no? El año 1996-97, en el cielo hay un reportaje sobre el avistamiento de una serpiente de 40 metros. Sí, justo salió eso hace rato. Llegaste tarde, live, hermano. La Yacumama es una titanoboa. Hablando La de Yacumama serpientes. es una gran culebra similar a la anaconda, pero mucho más grande, llegando a medir alrededor de 64 metros de longitud con una cabeza de 2 metros de ancho, que según la mitología de los pueblos indígenas de la Amazonía, habita en el agua. Según criptozoólogos, poseen una teoría en el que la Yacumama sería nada más que una titanoboa, una serpiente ya extinta, que vivió hace 60 y 58 millones en el Paleoceno. Es la serpiente más grande encontrada hasta la actualidad, y que esta por algún motivo del clima y condiciones del ambiente pudo sobrevivir y adaptarse hasta estos siglos, en el que los primeros indígenas de la selva tuvieron avistamiento con estas, para así crear el mito de la Yacumama. Encuentro con el Yaguruna. Este nombre viene del quechua que significa hombre del río, un ser de físico humanoide que vive en las profundidades de los ríos. Parece Lich. A ver. Seguro es egresado de la UCV. A mí se me enseñaron. Ah, pero en Colegio Nacional. Hola, Demir, ¿cómo estás? Enseñan en inicial, ¿no? Babosos. Tú a que sí. Encuentras con el Yaguruna. Ok. Estamos viendo el iceberg de la selva, por cierto. Encuentro con el Yaguruna. Este nombre viene del quechua que significa hombre del río, un ser de físico humanoide que vive en las profundidades de los ríos. Oh. Ahora bien, un testimonio que saqué de una entrevista de Anton Choi, en el que él viaja a un centro poblado en el 2011, llamado Atún Playa, en el distrito de Moyobamba, en la región de San Martín, en el que él hace una entrevista a un par de mujeres jóvenes que tuvieron un encuentro con este ser. Sus testimonios fueron que cuando eran niñas. Ademir no Stars. Stars W. Oh, su madre, me cagaste, me cagaste, me cagaste. Ay, ay, ay. Parece el Lizardo. Tengo para leer cuatro libros como tarea y aquí me encuentro con Selichai. Lee el resumen nomás. El Jakku Parker. Ay, Dios mío, me asusté. A ver, me cagaste por primera vez, weón. Por primera vez esto funciona. Oh my god. Gracias por las estrellitas.
decidieron bañarse en el río de hacer sus testimonios. Ay, ya me perdí. Está concentradísima escuchando. En el 2011, llamado Atún Playa, en el distrito de Moyobamba, en la región de San Martín, en el que él hace una entrevista a un par de mujeres jóvenes que tuvieron un encuentro con este ser. Sus testimonios fueron que cuando eran niñas de 11 y 10 años, decidieron bañarse en el río de Atún Playa. En el momento en que comenzaron a jugar entre ellas, sentían como algo chapoteaba en el río cerca donde estaban jugando. Sentían que cada vez se acercaba este chapoteo. Sintieron un temor en ese momento y decidieron salir del río. Una vez saliendo del río, voltearon a ver que era ese chapoteo que cada vez se acercaba. Y vieron a una especie de humanoide de casi 1,60 m de estatura, de ojos rojos. Este se quedó mirándolas fijamente para luego sumergirse otra vez en el río. Según contaron estas jóvenes, ya se había reportado un caso de una niña de 9 años que desapareció en el río y que pobladores de la zona vincularon su desaparición con el Yakuruna. Anton Nichoy también preguntó a las personas mayores del poblado si tenían algún avistamiento del Yakuruna en el río, a lo que algunos pobladores del lugar, en especial a la gente de una mayor edad, les dijeron que sí. Encuentros con el Chuyachaki. Según la leyenda de la selva, este enano del bosque tiene la habilidad de poder transformarse en... Este es el Chuyachaki, yo les hablé de este huevo. ¿Ya vieron el de la sierra? Sí. El eslar de guachafo, ¿no? Pásate, cuy negro, casi se me sale el cuáquer. Te paso huevo para que no se te pase. Está chistoso. ¿Cuántos recuerdos de los primeros programas de Anthony Choi en Capital? Hay que ver los programas de Anthony Choi. Nunca he visto, nunca he visto. Cierras con S, por cierto, Rainy. Una falta ortográfica más y te desapruebo, weón. Uy, ¿por qué no habla? Ay, lo tengo muteado. Pareños que hace el parecer como a engañar visita. La beba Chucky. Ay, la caí. Encuentros con el Chuya Chucky. Según la leyenda de la selva, este enano del bosque tiene la habilidad de poder transformarse en cualquier otra persona que él desea para engañar visitantes o a las personas locales viviendo en la selva. Se dice que él puede aparecer como un miembro de la familia o un amigo, llevándolos hacia caminos equivocados, yendo más en la selva y luego dejándolos allí, perdidos. Basta con ir a la selva y escuchar los relatos de los lugareños que vieron a este ser, donde la mayoría coinciden en que el Chuyachaki posee una pata parecida a una cabra, mientras que la otra está torcida. También hay testimonios que afirman que tuvieron encuentros no con uno, sino con más individuos en el que se reúnen para hacer rituales y festejos. Qué loco. La historia negra del caucho. Con el invento del automóvil, se incrementó exponencialmente el consumo de caucho, producto necesario para la fabricación de llantas. La Amazonía peruana fue una de las regiones en el mundo productora de este material. La extracción cauchera tuvo un auge en la cuenca del río Putumayo, fronterizo entre Perú y Colombia. Los explotadores obtuvieron la mano de obra barata de los indígenas de la zona, ya que los trabajadores de otras regiones no soportaban estar en la Amazonía. Me gusta ver estas cosas, sí, es buenazo. Yo creo que... Por eso la gente siempre con su bidón de gasolina. Debido a que... Su bidón de gasolina. ¿Sí? Creo que era bueno contra el Chuyachaki, ¿no? O es para quemarla. Producto necesario. Con el invento del automóvil, se incrementó exponencialmente el consumo de caucho, producto necesario para la fabricación de llantas. La Amazonía peruana fue una de las regiones en el mundo productora de este material. La extracción cauchera tuvo un auge en la cuenca del río Putumayo, fronterizo entre Perú y Colombia. Los explotadores obtuvieron la mano de obra barata de los indígenas de la zona, ya que los trabajadores de otras regiones no soportaban estar en la Amazonía debido a que no sobrevivían a las enfermedades. Es así que los indígenas eran reclutados a la fuerza y obligados a entregar cierto número de goma al mes. Con la amenaza añadida, se sabe que el sistema de la fuerza laboral era cruel y desigual. El patrón sometía a los nativos y los obligaba a trabajar en condiciones de esclavitud. La era del caucho significó el desplazamiento de los nativos, sacados de sus tierras y llevados a convivir con otras etnias, a veces rivales entre sí. Solo en la cuenca del Putumayo, durante la primera década del siglo XX, fallecieron 40.000 de los 50.000 indígenas que antes vivieron allí. ¡Hala! Es demasiado. Nivel 6. ¿Qué pasó con los Asán Incas en los 80s? Los crímenes cometidos contra la población Asán Inca en la selva central son poco conocidos. Sin embargo, este pueblo fue uno de los grupos étnicos más golpeados durante el período de Sendero Luminoso, donde el 10% de su población desapareció, 44 de sus comunidades dejaron de existir a causa de Sendero Luminoso, y unos 10.000 se vieron obligados a desplazarse.
Muchos asáninkas, además, padecieron trabajos forzados en los campos de Sendero Luminoso. En un inicio varios nativos apoyaron a los senderistas, debido a promesas que les hicieron, y porque su presencia había desplazado a sus tradicionales rivales, los colonos, a quienes los asáninkas veían como invasores de sus tierras. Sin embargo, no todos creyeron en los senderistas, sobre todo nativos que habían tenido contacto con las ciudades y que sabían lo que Sendero había hecho en Ayacucho. A partir de 1990, las comunidades asáninkas formaron rondas y empezaron a frenar el avance de Sendero. Algunas rondas eran promovidas por el ejército y otras eran autónomas, así, cada comunidad empezó a organizar su respectiva ronda. Quiero aprender flecha. Go. Apelando a las tradiciones guerreras de sus antepasados. Qué chévere. El hombre espejo. Una llamada que recibió Anton Michoy en su programa, donde un ex jefe militar llamado Víctor comenzó a contar cómo en la época de los 90s le tocó estar en la selva, combatiendo contra Sendero Luminoso, fue cuando se encontraba en el río Utuquinia, una zona de conflicto, en el que transitaban miembros de Sendero, lo cual él y su pelotón fueron al lugar, estuvieron patrullando en total 18 militares, cuando Don Víctor hace el conteo se da cuenta de que había 19 militares, fue entonces cuando llamó a reunirse a todos, cuando estuvieron verificando sus nombres uno por uno, hasta que uno no le supo responder, cuando se da cuenta de que este militar era idéntico a otro más, le comenzó a hacer preguntas, y este soldado comenzó a retroceder cada vez más, fue ahí cuando Don Víctor ordenó fuego, los 18 militares dispararon a una distancia muy cerca, este salió corriendo sin sufrir ningún daño de bala, perdiéndose en la maleza, Don Víctor pensó que se trataba de un infiltrado, llamó a los de mayor rango explicándole lo sucedido, lo cual le dijeron que tenga sus prevenciones, es así que decidieron seguir avanzando, cuando después de 20 minutos mandó a hacer conteo y otra vez tenía 19 militares, esta vez había duplicado al mano derecha de Don Víctor, fue ahí cuando le hace las preguntas claves, y otra vez vuelve a alejarse, y Don Víctor ordena fuego contra él, igual que la primera vez se metió a la selva. ¡Lol! ¡Qué locazo! ¡Uy, qué chévere! Nunca había escuchado esta historia. Corrieron 5 kilómetros más, en el que este ser extraño estuvo hostigando a pelotón, hasta que duplica al propio jefe, Don Víctor, todo el personal se quedó confuso, hasta que Don Víctor dispara a este ser, él observa que la bala atraviesa el cuerpo de este ser, según palabras de Don Víctor fue como si la bala atravesara un líquido, fue ahí cuando le pregunta que, ¿quién eres?, ¿qué estás haciendo acá?, pero no respondía, lo único que hizo fue alejarse, según sus palabras de Don Víctor, este ser al momento de alejarse, se tornaba de un color gris, casi cristalino, es así como Don Víctor hace este reporte a sus superiores. Pero el tema quedó archivado ahí. Ahora bien, esta llamada pudo ser fácil inventada, de algún bromista, pero una exhaustiva investigación que realicé, me topé con un usuario de un foro, en el que relataba casi lo mismo que vivió Don Víctor, en la que el usuario cuenta, que su trabajo lo llevó a la selva del Amazonas para reparar un oleoducto, se encontraba con una cuadrilla en un lugar alejado de cualquier civilización, es ahí cuando una tarde en la selva, él pudo observar cómo llegaban a doblarse los árboles en cierto grado, como si estarían soportando el peso de alguien o algo, pero no existía nada que provocara eso, hasta que pudo distinguir una especie de ser cristalino, según su testimonio, era como si estuviera hecho de agua cristalina, sin color y también sin una forma clara, que pasaba de rama en rama y de árbol en árbol, ya después de cierto tiempo ese ser, se alejó lo suficiente como para perderlo de vista, sin creer en lo que este usuario había visto, se da con la sorpresa que toda su cuadrilla que sumaba 22 personas, habían logrado ver lo mismo, los demás usuarios le comentaron que lo que había visto, se podría tratar del hombre espejo, aquel que había salido en el programa de Anton Michoy. ¿Lol? ¡Acabó! ¿Por quién voto en las próximas elecciones? Ni idea. ¡Qué loco! ¡Oh my gosh! A ver... Espérense que estoy sufriendo acá. Ya, gente, ¿qué van? Vemos el de Cusco. El de Cusco debe haber bastante. ¡Ay! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Ya. Se trae el mongo como ahorita. What? Ah, ya, no, sí está bien. Ya, a ver. Voy a asegurar esto porque no quiero mover mi mano y que todo se vaya a la shit. Ya. A ver, iceberg del Cusco, pues, gente. Schwarzenegger, otro iceberg. Ahí vamos a ver el de Cusco. ¿Qué haces? Haciendo una figura de Lego. Estoy haciendo esto de acá. Por ahora vamos a algunas partes, pero no lo acabo. Falta mucho. Iceberg de la Beba Army.
Hay que ver las de este pata que son chéveres. Son como que más culturales. Ahí fuera de la sierra. Ya la vimos, ya la vimos. Hay que buscar en otros lados otros icebergs también. Terminando esta. Está divertido, la verdad. Voy 3 horas haciendo esto, weón. Mucho box de los icebergs. En realidad no sabía cómo introducir mi voz en este video. Todo es improvisación, como la mayoría. Hoy es noche de sexo. Y nada, agradecería bastante que me siguieran tanto ahí como en la aplicación donde subo fotos mías a veces. Y en otra donde digo cosas basadas. Subo memes de vez en cuando. Y ya para terminar y a nivel más personal, quiero agradecer por todo el apoyo que he tenido en mis videos. La verdad que no soy consciente de la cantidad de likes y visitas que han tenido mis videos en estos últimos 3 meses. Así que muy agradecido por todo eso. Y bueno, yo los dejo con el video. Me voy a... Terrible que parecía ver mi cojito precioso. De aquí sigo, ¿no? De aquí sigo. Ya, gente. Todo intro. Todo lo que vayamos a ver, imagínenlo, pero con Iwo. Todo lo que pasa, Iwo. Piensen en Iwo. Nada más. Go. ¿Quién nada más que decir? Nivel 1. Disney World. Cienciano, el único grande. En el 2003, un equipo de provincia, y con jugadores que no pudieron consolidarse en los equipos grandes del Perú, se convirtió en el único equipo peruano en ganar un torneo internacional, haciendo una hazaña histórica luego de ganar la Copa Sudamericana, venciendo a rivales como Alianza Lima, la Católica de Chile, al Santos de Brasil, Atlético Nacional, y a River Plate de Argentina, y en el que todos los partidos era claramente el menos favorito, el equipo se hizo invencible en su localía, la altura del Cusco. Para el partido final, hubieron algunos problemas por la localidad de Cienciano, ya que su estadio no contaba con la capacidad de albergar a todo el público que estaba previsto asistir, por lo cual se jugó en Arequipa, Cienciano, que al final del partido se quedó con 9 jugadores, se impuso con un solo gol de tiro libre, e hizo delirar a la afición, y vivió con intensidad ese momento como el más glorioso de un club peruano en la historia. Transformers en Cusco. Se trata de una nueva película de dicha saga de robots que se filmó en el Cusco, como... Chongo y la vieja de Higo. Pendejos, go. Se trata de una nueva película de dicha saga de robots que se filmó en el Cusco, como parte de una estrategia para reactivar el turismo con la filmación de dicha película. Se espera que la cinta se estrene a mediados del 2022. Bandera del Cusco. ¿Ya debería salir? ¿O ya salió? Cuando un turista observa esta bandera, le es fácil relacionarla con la bandera LGBT, debido a su parecido, pero en sí son totalmente diferentes, ya que la bandera LGBT posee 6 colores, mientras que la bandera del Cusco posee 7. Este parecido abrió un debate entre algunos cusqueños acerca de cambiar la bandera de la ciudad. Ya en el 2021 se aprobó la ordenanza de modificar la bandera del Cusco, que incluye el sol de Echenique. Ya lo cambiaron, ¿entonces? Todos en los techos. Cuando viajas al Cusco puedes observar que en algunos techos de las viviendas, se pueden ver a 1 o 2 piezas de toros de barro conocidas como los toritos de Pucará. Según los cusqueños, estas figuras representan... Estoy en Miraflores también, bandera LGTB, pues, el cienciano de papá. Representan la protección, la abundancia y la felicidad en los hogares. Ciudad en forma de puma. Se dice que la ciudad de Cusco en un principio tenía la forma de un puma, ya que simbolizaba el poder en la tierra, aunque hoy es casi imposible notarlo debido a la creciente urbanización de la ciudad. Se cree que la cabeza del puma se ubica en la fortaleza de Sacsayhuamán, el corazón en la plaza de armas y la cola en el templo del Coricancha. Disney World en Cusco. En el 2017 un político planteó la creación de una réplica de Disney World en el Cusco, según él, para complementar el turismo arqueológico e histórico con el moderno, pero esto solo quedó ahí, en una idea, aunque muchos aseguraron que esto sería un atractivo turístico en vano, ya que hacer una réplica de Disney World se busca atraer turistas en base a características artificiales, que no es el caso del Cusco. Nivel 2. Un Disney en este hubiera sido chévere. ¿Cuándo visitas Cusco? Ya conozco, ya. Yo la verdad es que yo cuando conozco un lugar ya no vuelvo. Suena pendejazo ya, pero... O sea, ya no tengo nada que ver, así que es como que preferiría ir a un lugar que no conozco. Creo que de Perú, o sea, lo que me gustaría ir ahorita es a Selva Baja. O sea, algún lugar de Selva Baja. No, sí conozco Selva Baja, me falta Selva Alta. O tal vez irme a Loreto, Madre de Dios, Trapoto, para esas zonas...
O si no, Arequipa. Esos son como que ahorita mis planes de Perú. Pero no sé cuándo voy a viajar, la verdad es que no me da tiempo. O sea, siempre que quiero darme un tiempo para eso, no tengo dinero, no tengo con quién ir, o no tengo tiempo. Y es así, pues. Pero no conoces todo, pues yo sé, ya sale su guía free. Creo que sí conozco, o sea, conozco la Plaza de Armas, conozco Machu Picchu, también la Fortaleza del Sol de Sacsayhuamán, las catacumbas en las iglesias de Cusco, y tengo mi foto con mi llamita. No conoces mi cuarto, pues. De hecho, cuando fui a Piura, un viewer me atendió. Muy lindo, weón. Pero es incómodo, o sea, no lo digo por él. Es incómodo porque, o sea, es como que siento que son muy amables conmigo y yo no sé cómo pagarles, weón. Así que no me gusta. O sea, me gusta como que hacer más las cosas yo a la firma. Muy conocedora. ¿Sí? ¿O es poquito? Anda mal que vos y acá verás los ovnis. My place. Palé. Go. Nivel 2. Capturas y a los no contactados. Una nota en un diario se reveló que empresas de Cusco serían las que ofrecen guías turísticas hacia las zonas donde se encuentran las tribus de nativos no contactados en la reserva amazónica de la región Madre de Dios. Oh. Los recorridos parten de Cusco hasta pasar por el curso alto del río Madre de Dios. Testigos afirmaron ver cómo turistas hacían fotos y filmaciones a estas tribus, y también que con un pago extra y previa coordinación con los guías en Madre de Dios que conocen la zona, se puede acceder a este lugar. No debería, el gigante, ¿no?, de Cusco. Te quería atender cuando vengas a Ayacucho. Se llamaba Juan de la Cruz. Iguana, Ayacucho también quiero ir. Quiero ir a Ayacucho. En Semana Santa dicen que es Gozu. Pero este es el tema, pues, papu. O sea, no quiero que me atiendan. Porque, o sea, no estoy acostumbrada. Para serles sincera, no estoy tan acostumbrada a que alguien sea amable conmigo. No sé. Creo que es porque no trato mucho con la gente a nivel, como que en la vida real. Así que cuando alguien es así, pucha, weón, o sea, no sé qué hacer. Me palteo un poco. Así que, como que, ¡mierda! Ah, acá está. Ay, pensé que se me cayó lejos. Así que, como que, mi cerebro vuela. Pero sí, también me falta Ayacucho, la verdad. Tengo un amigo de Ayacucho. Ay, fuck. Se llama Sergio. No hablo con él hace tiempo, pero lo conocí en la época del colegio. Go. De 1875, en un pequeño pueblo de la provincia de Chumbivilcas, medía 2 metros y 10 centímetros, fue encontrado por un fotoperiodista en el mercado de Cusco, en el que al ver su estatura decidió llevarlo a su estudio fotográfico, dejando imágenes del gigante para el recuerdo. Ay, la madre. ¿Tanto? Es la vida de famosos. Ah, sería bueno. La de famosos es Smash Booty, weón. Esos weones, yo me imagino que caminan en la calle y los reconocen de una. A mí me pasa muy poquitas veces. A mí le pasa menos, creo. A mí me pasa más seguido que a mí no. Pero de Smash, por ejemplo, cuando Smash va a eventos, es como que todos, Smash no lo dejan ni pasar, weón. Smash tiene que ir con seguridad. Eso es ser famoso. Eso es el recontra famoso. Ok, ya está. Se llamaba Juan de la Cruz Iguana y nació alrededor de 1875 en un pequeño pueblo de la provincia de Chumbivilcas, medía 2 metros y 10 centímetros, fue encontrado por un fotoperiodista en el mercado de Cusco, en el que al ver su estatura decidió llevarlo a su estudio fotográfico, dejando imágenes del gigante para el recuerdo. Hola. Fallecimientos en Machu Picchu. Durante años se han reportado fallecimientos, sobre todo de turistas, que al escalar algunas zonas peligrosas de Machu Picchu pierden la vida, o por tomarse fotografías cerca a los abismos. Tal es el caso de un turista alemán que perdió la vida al momento de tomarse una selfie estando fuera de los cordones de seguridad, acercándose así a un abismo de más de 100 metros, y que en un mal movimiento cayó hacia el abismo. También se han reportado varios accidentes de automóviles en una vía alterna a Machu Picchu. Pueblo de los Brujos.
Se trata de Huasao, uno de los pueblos más famosos del sur del Cusco. Desde tiempos antiguos este pueblo fue considerado un lugar idóneo para este tipo de prácticas, por encontrarse al pie de la Pachapusan, una deidad que los incas respetaban. Se dice que en este pueblo se reúnen los mejores chamanes de todo el Cusco, especializados en realizar amarres o una limpieza para la buena suerte. Monopolio de trenes. ¡No! En el año 2010, la empresa Perurail fue multada con el equivalente a $850,000 por poner trabas de todo tipo a la entrada de otros operadores y los constantes reclamos de pobladores cercanos a la zona que duran. Monopolio. Multa en Perurail por monopolio de trenes, infracción grave, dilatar, encarcelar y evitar la competencia, poner trabas de todo tipo a la entrada. Todo tipo a la entrada de otros operadores y los constantes reclamos de pobladores cercanos a la zona que durante años. Esto es el monopolio. Esto es el ferrocarril para entrar a Machu Picchu, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí, estaba bien caro. Todo sobre un monopolio que existe en los trenes hacia Machu Picchu. Sí, ¿ves? Pirámide en Cusco. Se trata de la pirámide de Callarchaca. Según investigadores, se trataba de un lugar ceremonial donde se hacían ofrendas al cosmos y a los Atus, y también según relatos de gente, al momento de acercarte a la zona, se corta misteriosamente la señal de los teléfonos celulares. Se sabe que tiene una pirámide gemela, pero esta aún no ha sido trabajada por los arqueólogos. Lo curioso de esto es que muy poco se ha oído hablar de estas pirámides. ¿Lol? Nivel 3. ¿What? Machu Picchu aún no se descubre del todo. Al momento de caminar por las ruinas de Machu Picchu, dicen que se pueden encontrar caminos que se pierden entre los espesos arbustos. Se cree que Machu Picchu puede tener senderos desconocidos y ruinas que todavía no se han encontrado. Casa embrujada. Este inmueble encierra una serie de misterios, desde encontrar el cuerpo sin vida del líder de una secta satánica que decidió suicidarse en esta casa abandonada, vecinos de la zona que según ellos dicen que esta casa fue la de un efectivo de la policía que traía presos del penal para construir la casa y muchos de ellos fallecieron en el... Espérense, gente, creo que la cagué. O sea, chequen. Sobra un pedazo. No sé en qué la cagué, weón. O sea, acabo de volar. What the fuck. A ver, este creo que está bien. O sea, ¿cómo hago? What the fuck, bro. What the fuck, mi cerebro. No, pero es igual. Menos mal se podía arreglar fácil. Ay, Dios mío. Estaba hueco en un lado. What the fuck. En el lugar que a día de hoy se escuchan ruidos y golpes en dicha vivienda, en la actualidad es conocido como la casa que vivo de la... En esta casa embrujada. A ver, espérense. Ese es el recorrido de este Monopoly. Aquí está. Ya casi está. Ya casi está. Este inmueble encierra una serie de misterios, desde encontrar el cuerpo sin vida del líder de una secta satánica que decidió suicidarse en esta casa abandonada, vecinos de la zona que según ellos dicen que esta casa fue la de un ex efectivo de la policía que traía presos del penal para construir la casa y muchos de ellos fallecieron en el lugar, que a día de hoy se escuchan ruidos y golpes en dicha vivienda, en la actualidad es conocido como la casa embrujada y es utilizado como refugio de drogadictos y delincuentes. Hola. Vuelo 502. Otro vuelo. Fue un vuelo que se estrelló el 9 de agosto del 70, al poco tiempo de despegar del aeropuerto Alejandro Velasco Astete en Cusco después de perder un motor, se dirigía hacia la ciudad de Lima, llevando a 9 tripulantes y 91 pasajeros, la mitad de los pasajeros eran estudiantes estadounidenses de secundaria, junto con sus familiares y guías que regresaban de visitar Machu Picchu. La investigación realizada llegó a la conclusión de que el accidente fue causado por el manejo incorrecto de la maniobra de despegue por parte de la tripulación de vuelo y la falta de mantenimiento, todos menos uno de los ocupantes
habitantes murieron, Juan Lu, Lot, el único sobreviviente, mucho se ha escrito sobre cómo sobrevivió al accidente, para que tiempo después se sabría que salió por sus propios medios, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado cuando caminaba entre las llamas, se recuperó al cabo de unos meses, pero guardó silencio por muchos años respecto a la tragedia. Actualmente lo único que se sabe de él, es que vive en algún lugar de los Estados Unidos. Oh, López Aliaga. Momia extraterrestre. Pensé... ¿Existe un museo en Andahuaylas? No sé si me han dejado de hablar, o a veces se me borra el chat. Ya casi está. Chequen. Y acá, así, ya. Sigo. Ellas, que posee un esqueleto de una criatura con una longitud de unos 50 centímetros, con un cráneo desproporcionado, el dueño del museo se animó a presentarla en los medios como algo de origen extraterrestre. Unos médicos extranjeros llegaron al lugar, luego de analizar a la momia coincidieron que todo era una farsa y era un ser humano, un bebé de unos pocos meses con una malformación, que, sin duda, provocó la muerte poco después del nacimiento. La forma del cráneo se debía a una hidrocefalia, en resumen, otro caso de restos humanos raros. Sí. Árbol de hace 10 millones de años. Pobrecito, hay un museo que me gustaría visitar, que es como Museo de los Freaks. Hay que buscarlo ya, lo voy a buscar. A ver, YouTube. A ver si hay un tour, porque a veces dan tours gratis. Fuck. Museo. Fuck. Museo de Freaks. Freak Show. No, esto no es. Es este de acá, creo. Ya. A ver, luego lo vemos. A casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Espinar, Cusco, fue descubierto un árbol fosilizado, caso que llamó la atención ya que el ambiente es tan extremo que es prácticamente imposible que allí pueda crecer algo más que pastos. Científicos, después de estudiar por años el árbol, pudieron concluir que tiene 10 millones de años, y que mide alrededor de 30 metros de alto, y que estos tipos de árboles de ese tamaño, crecen por debajo de los 1.700 metros sobre el nivel del mar. Esto en consecuencia, entregó evidencia clara de que el pasado del altiplano era muy diferente a de hoy en día. Se supo que esta región hace 10 millones de años no alcanzaba los 2.000 metros y que hubo un bosque de montaña con muchos árboles, palmas y helechos. Nivel 4. Machu Picchu ya había sido descubierto. Los pobladores de la zona ya sabían de su existencia, la ciudadela de los incas siempre estuvo allí para los cusqueños. Se sabe que vivían dos familias de campesinos en la ciudadela, usaban los andenes de la zona para sus cultivos, y bebían agua de un canal de origen inca, que aún funcionaba, y que traía agua de manantial. Fueron estos, los que guiaron a Bingamas y a la ciudadela. Pues estaba, creo que este año celebrando, se quería celebrar el centenario, ¿no? De haber supuestamente descubierto Benjam Machu Picchu. Venga, no descubrió Machu Picchu, esto está perfectamente acreditado. Misa negra en cemento. Se llevó como que el... ¿Cómo se dice el crédito por trabajo de otras personas? Oigan, Aileen, ahí, please, respóndanme. O me banearon el video o algo. Díganme algo, please. A ver... Ay, no sé, o me fijo. ¿Qué está pasando por acá? Eso es clásico y fue la invasión. Llegué para que no salga. No. A ver, voy a actualizar. Déjame si están ahí. LOL, ahí está. Gracias, Ademir. Pensé que no me cargaba el chat, weón. Andan muy callados. Se dice que al cementerio de la Almudena acuden muchas personas para hacer brujería o conseguir los restos de aquellos que se quitaron la vida, que según cuentan, es más efectiva al momento de hacer magia negra, y cada que alguien visita este cementerio puede percatarse de la presencia de lugares donde existen velas negras y pequeños agujeros con trozos de ropa y fotografías, en los que al parecer algunos brujos realizan ritos para el mal de la gente. Ciudad bajo el Cusco. Obreros de la municipalidad de Cusco hallaron muros de arquitectura inca mientras se realizaban trabajos de mejoramiento de la calle Mantas. También se halló cerámicos de arcilla y piedras incas. Es ahí cuando corrió el rumor de que existía una ciudad debajo del Cusco. Sospechosamente, la municipalidad actuó de manera rápida y a fin de continuar con las obras, las estructuras halladas se volvieron a enterrar. Zona X.
En este lugar se encuentran laberintos y túneles subterráneos. No se sabe si fueron los incas o una civilización anterior a ellos quienes lo hicieron, ni cómo, ni el propósito de su construcción. De hecho, en 1923, se organizó una expedición arqueológica a los túneles. Después de varios días se perdió el contacto con varios miembros de la misma. Después de 12 días, solo uno regresó. Habló de giros extraños, obstáculos y trampas, pero cuando les habló sobre lo vivido, notaron que el tipo no estaba acuerdo. A día de hoy, en ciertas fechas del año, se reúnen chamanes a esta zona para realizar ofrendas, rituales y pagos a la tierra. Nivel 5. Chupacabras de Paucartambo. Un reportaje del medio local del Cusco dio la noticia de una extraña especie que ataca y mata ovejas en comunidades de Paucartambo. Al poco tiempo las personas relacionarían esto con un probable chupacabras. En el reportaje se evidenció que los pobladores vivían con temor por la aparición del animal y se teme que vuelva a los rebaños de otros comuneros. Según afirmaron los pobladores del lugar, las ovejas perecieron por mordeduras en diferentes partes del cuerpo, en el cuello, en la cabeza, en el tórax y extremidades. Una mujer asegura que vio a una criatura matar a una de sus ovejas. Según sus declaraciones, se parecía un perro negro, pero con las características de que era más grande que dicho animal. Profecía de Solana. Pero los chupacabras, o sea, chupacabros no, chupacabras... O sea, si fuera un animal normal supongo que se comería todo, ¿no? ¿O estoy mal? ¡Uy! ¡Se paró! ¡Épale, se paró! ¡Qué gocho! Ahora tenemos que ponerle los stickers. Aún falta un montón, creo, porque me sobraron varias cositas. Pero ya podemos ponerle los stickers. Go. Nacida en 1604 en la ciudad de Arequipa, fue elegida madre superiora del monasterio. Durante sus años de vida se dice que era bastante estricta sobre las demás monjas. Sorana murió en 1686 a los 82 años de edad. Los que la conocieron alegan que ella realizó al menos 68 profecías cumplidas sobre enfermedades de los consultantes que le preguntaban sobre su salud. De ella solo existe una profecía sobre el fin de los tiempos, el cual el Cusco está incluida en esa profecía. Es una profecía muy corta y puntual. Cuando el naranjo florezca, Lima perecerá, Arequipa se hundirá y Cusco florecerá. A día de hoy no se ha podido descifrar cuál era la metáfora de cuando el naranjo florezca. Cuando el naranjo... La mujer del Huaico. ¿Qué será? Chupabebas, terrible. Oiga, ¿qué será cuando el naranjo florezca? A ver, estoy que le pego los stickers. Debí haber comprado más de estos. Se siente bonito armarlos. Es medio estresante, pero se siente bonito terminarlo. Un video que se viralizó por el 2018, en el que muestra cómo una mujer intenta cruzar la carretera. La mujer, en vez de pasar rápidamente por la vía, se paró en el lugar por donde iba a pasar el huaico, mientras otras personas le pedían insistentemente que se retire del punto. Momentos después el sonido de las rocas comenzaba a hacerse más latente, hasta que otro huaico cayó, llevándose con él a la señora. En el video se muestra cómo la mujer estaría gritando rezos y alabanzas para detener el derrumbamiento, pero fue en vano. Un día después encontraron el cuerpo de la mujer, fue identificada como Santusa Nina Gualpa, de 35 años. Según los testigos, al parecer la mujer estaba en estado de ebriedad. Nivel 6. El nombre borrado. Cuando Keiko gane fue la naranja. A la firme también la pensé ya, que cuando Keiko gane va a ser el fin del mundo. Pero ya hay mucha huevada, pobrecita. El nombre borrado. Una historia intencionalmente omitida con el paso del tiempo. Cuando Bingham llegó a Machu Picchu el 25 de julio de 1911, se encontró con una piedra que tenía un nombre inscrito en ella. La piedra ponía Lizárraga 1902. Pero, ¿quién fue Lizárraga y qué hacía su nombre ahí? Pues Lizárraga se le considera uno de los primeros descubridores de Machu Picchu. Fue un cusqueño de clase media. El trabajo de Agustín Lizárraga estaba en la construcción de nuevas vías de comunicación, y es posible que las personas que trabajaban en la zona le hablarán de que había construcciones incas en medio de dos montañas cercanas. Es así como llega a Machu Picchu en 1902, y graba su nombre en la piedra. Se tiene registros de que Bingham mandó a que esa inscripción fuera borrada y se adjudicaría como el descubridor de Machu Picchu. Es así que Lizárraga quedara en el olvido durante décadas. Curiosamente, luego a los pocos meses descubierta Machu Picchu, Lizárraga fallece en raras circunstancias luego de que fuera arrastrado por el río Urubamba, lo cual nunca pudo reclamar el crédito de su descubrimiento. Nunca se encontraría su cuerpo. LOL. Ya, eso sí es picante. Eso sí es muy picante.
Lo manta. Oye, se me cayó Hiram Bingham, weón. Yo lo admiraba porque dije, qué chévere ser un descubridor. Qué loco, imagínense los conflictos de intereses que puede conllevar descubrir algo. El Paití tiene el Cusco. En el 2017, cuatro pobladores de Corimayo, un pueblo olvidado de la provincia de Calca, documentaron sobre el descubrimiento de restos arqueológicos perdidos en el tiempo, ubicados en la selva cusqueña. Se embarcaron en un viaje que les demoró casi 2 semanas, desde su pueblo natal hasta estas ruinas, donde señalaron la existencia de muros incas, pasajes, andenes y hasta viviendas. Estos exploradores sabían de este lugar por historias que contaban sus abuelos y que pasaron de generación en generación. Según el alcalde de Calca, dijo que se trataría de la entrada a la ciudad perdida del Paititi, fue debido a la espesa selva, que no se pudo explorar más. A los pocos días las autoridades encargadas llegaron hasta el lugar para dar cuenta si se trataba de un nuevo lugar. El Paititi. Paititi es Bingham saqueó Machu Picchu. ¡Hala! Oye, esto es todo sobre Bingham, ¿no? Es quemando Bingham. El Paititi es donde están supuestamente los tesoros incas y esas cosas, ¿no? ¿O estoy mal? Confirmen esa shit. Para algunos, Hiram Bingham debería ser considerado como uno de los mayores saqueadores en la historia del patrimonio cultural de Perú. En 1908, Bingham se trasladó a Lima y desde allí a Cusco, donde fue recibido con todos los honores por las autoridades peruanas encantadas de que un científico norteamericano tuviese intención de explorar el país. Bingham visitó Cusco y sus alrededores durante un tiempo y partió en 1909 para seguir con su exploración. El punto de inflexión se produjo en 1910, cuando un amigo suyo leyó el borrador del libro de su último viaje. Quedó tan impresionado que le sugirió realizar una nueva expedición para encontrar el último refugio de los incas, la mítica Vilcabamba. El principal problema fue su financiamiento, la cual tras cerrársele tantas puertas logra que lo financien la National Geographic y la Universidad de Yale. A esto sumado a la autorización del gobierno peruano, que para esa época poco o casi nada le importaba los estudios arqueológicos, permitió que dos prestigiosas instituciones científicas de Estados Unidos realicen el trabajo de recuperación del patrimonio cultural. Tras un año de preparativos, la expedición partió así a Cusco en 1911. Una vez en Cusco, Bingham se dedicó a recopilar información acerca de la última capital de los incas. Es ahí cuando escucha la palabra Huayna Picchu, la montaña a cuyos pies se extienden las ruinas de Machu Picchu. Bingham creía que ahí se encontraba Vilcabamba. Una vez llegado a Machu Picchu, durante 1911 y 1916, extrajo de manera ilegal más de 45.000 piezas arqueológicas que fueron llevadas a la Universidad de Yale. Casi 100 años después, la Universidad de Yale regresó al Perú solo 4.800 piezas, un hecho que no muchos saben de él, y más se le conoce por hacer marketing de una ciudad que pobladores de la zona y otros exploradores ya sabían de su existencia. Lo irónico de esto, carreteras, monumentos en su nombre, incluso trenes, de un hombre que robó piezas valiosas peruanas. Qué horrible. Y si quiero que se queden con una reflexión sobre esto, los dejo con... No, Bingham, pero Bingham era cosa seria. Era un asaltante camino, por favor. A mí no me sorprendió nunca que se haya llevado 4.000 o 10.000 pies, nunca. Si hubiera podido llevarse, toma, chipito, se lo lleva también. Hola. No, casi me cagaste. A ver, espérense. Estoy haciendo esta cosa. ¡Mierda! Se me volvió a caer algo. Ya, lo encontré. Me duele ser peruviano. A ver, hay que salirnos de acá. Qué loco, weón. No sé si es de Cusco, pero es increíble ver el conocimiento que tienes sobre Cusco. La verdad no sé, hay muchas cosas que hablaste. Soy fan de tu canal, buen contenido. Qué loco. A ver, ya, vámonos a otro. Comedia peruana. ¿Este es iceberg? No. Solo los iceberg. Solo nos falta el de Innova y el de Villa El Salvador. Habrá que ver el de Villa El Salvador. Y este es el último, porque ya me voy. Ni modo, toca sacar la tumba de Bingham. ¿Está muerto ya? Sí, ¿no? Dale ahí. Villa El Salvador. De Freaks. Ah, ya. ¿Quieren ver el museo de Freaks? A ver, un toque. Es que es muy cortito. A ver... Este es Museo de Anatomía Mórbida. No sé si es el de Freaks. No encontré el de Freaks. Okay.
all the time into this. I never went to the Natural History Museum. So I thought to myself, culture that thinks it's part of the human condition. No, no, no tiene nada que ver. Go iceberg nomás. Me da miedo porque es un canal verificado. Fácil me banean si lo pongo. Uy, me asusté. Bueno, sean bienvenidos a otra basura audiovisual hecha por mí, esta vez hablando ay, sobre el nivel de vida de El Salvador, ya que me lo pidieron demasiado. Y por cierto, antes de que se me olvide, quiero agradecer por el masivo apoyo que tuvo mi primer video XD, donde pensaba que solo lo iban a ver 5 gatos más mi viejita, y que estoy a nada de monetizar el canal, y ya saben lo que eso significa. No más pobres en un país rico. Y desde ya aviso que este iceberg no tendrá parte 2, ni parte 3, ni nada por el estilo porque se me hace ZZZZ ese estilo, así que hago el video de una nomás, que dure lo que tenga que durar. Y también quiero decir que en este iceberg, a lo mejor y me falta más temas que no he puesto ya que Villa El Salvador es muy grande, así que si son de Villa, pueden poner en los comentarios, sucesos que les pasó, o vieron, para enriquecer más este tema. Bueno, dicho esto comenzamos con el iceberg. Nivel 1. El cupcake de la calle, para quienes no saben de quién hablo, pues se trata nada más, ni nada menos que de mi causita, mi pana, mi yunta, Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, que, para quienes aún no lo sepan, nació en Villa El Salvador, de hecho mi viejo lo vio jugar de chíbolo cuando aún estaba en Villa y bueno, es un jugador de fútbol reconocido, goleador dentro y fuera de las canchas, su gol nos llevó al Mundial de Rusia 2018, pero un terrible cuca a la hora de enamorarse gana. Los colegios son casas. Esto pasa en cada cono, pero Villa no se queda atrás de la mayoría de sus colegios a excepción de estatales y unos cuantos privados, mayormente son casas que claramente no cuentan con la más mínima infraestructura adecuada para varios alumnos, y como era de esperarse en algunos casos, son colegios construidos de manera ilegal, y en donde la educación es baja. Gato 1521. Un hecho que pasó hace no mucho y encima salió en el noticiero XD, en el que un gato nació con unas manchas con forma de números en su panza, según el dueño de este gato es la fecha en la que vio un evento ovni cuando se encontraba en Pisco, que fue el mes 12 del día 12, cuando tenía 51 años. Bro. Lo más pendejo del caso es que depende en la posición en que lo veas, si lo volteas al gato el número cambia a 12-51. O bueno. Oh. Cuando van caminando, o ya se... Qué chévere, weón, el gato panza. Sea en el bus, no se han percatado de que siempre hay unos grafitis en paredes con el mismo nombre llamado Owen. Estos grafitis los veo repartidos por casi todo Villa El Salvador desde hace 10 años o más, y la verdad no sé quién los hace, pero siempre me dio curiosidad quién es el conche su madre que está detrás de esto, como si estuvieran haciendo la misión secundaria del GTA, San Andreas, donde tienes que grafitear. Papa Juan Pablo II, en Villa. Así es, como ya deben saber muchos, el Papa vino aquí a este arenal hace muchos años atrás, cuando Villa El Salvador aún tenía pocos años de ser creado, y cuando aún ni tus viejos ni se conocían, donde se reunieron más de un millón de personas, ni en los conciertos de Travis Scott pasa eso. Aquí, en este pueblo joven, que se llama... Pequeños pantanos. Hubo una época en la que existían pequeños pantanos en este desierto, y no, los pantanos de Villa no cuenta, ya que le pertenece a Chorrillos, estos se encontraban en zonas cercanas a la playa, donde la gente se podía bañar o pasar el rato, e incluso existían pequeños peces ahí, no me pregunten cómo se generaron, no lo sé todo, no soy Ugox Chugox, pero con el paso del tiempo desapareció este tipo de lagunas, drenándolas para construir pistas. MC Francia. Alexander Guzmán, más conocido como MC Francia, fue un rapero, reggaetonero de Villa El Salvador, que fue premiado varias veces como a Mejor Disco Latino del Año y a Mejor Solista del Año, en el extranjero, y que además se consagró como el artista peruano de reggaeton con más discos vendidos, aunque muchos no lo conozcan ya sea porque no es de su generación, este causita levantaba los tonos de la escena underground y quinceañeros de Villa El Salvador en sus inicios como artista, aunque, lamentablemente falleció en el 2012 a causa de diabetes, una pena la verdad ya que es... En sí, Francia, ¿cómo vas con la galleta? ¿Qué es verdes de Villa El Salvador? Mi vecino estoy y ahora está en el extranjero. Mi casa es un nido. Ni cagando. Mi casa es un nido. ¿Cómo? No entiendo. La galleta va así, miren. ¿Se nota? Ahí está. Tiene un bracito, le falta uno. Está todo manguito, así como la gente que juega a Dota. ¡Ja! Vamos a seguir viendo esto. Es bastante querido en este distrito. Creo. Nivel 2.
el señor del caballito. Me falta la torta, me falta la torta. Era un fotógrafo que caminaba por todo Villa El Salvador por varias décadas, con un caballo de juguete haciendo que los niños se tomen foto con el juguete, donde se sabe que fotografió a varios niños a lo largo de esos años. Es más, si eres de la zona, seguro debes tener una foto de tus padres o algún familiar, e incluso tú, que se haya tomado una foto con el caballo de juguete del señor, hasta yo me tomé una, pero la verdad ya no recuerdo ese momento ya que apenas tenía 3 años. Con el paso del tiempo, ya no lo he visto al señor haciendo su trabajo, pero donde sea que esté, espero que esté bien. Terremoto de Ancash 1970. Qué lindo. Pero Causita, ¿qué chucha tiene que ver el terremoto de Ancash con Villa El Salvador? Te preguntarás, pues muy fácil de explicar. Lo que sucede es que gracias a ese terremoto se dieron unas de las inmigraciones masivas de gente de la sierra y selva a Lima, buscando un nuevo futuro en estas tierras, ya que lo habían perdido todo allá, haciendo que al año siguiente, en 1971, el gobierno les otorga todo un arenal con lo que más adelante se conocería como Villa El Salvador, para que empiecen una nueva vida, ya que estaban comenzando a invadir de manera ilegal algunas zonas. Obispo Luis Van Baren. Me pondré en modo historiador. Este culita trabajaba con los pueblos jóvenes y fue nada más ni nada menos el que propuso el nombre de Villa El Salvador para nombrar así al arenal, con el argumento de que quería dedicar ese nombre a Jesucristo el Salvador. Gente convive con el cementerio. En la zona del cementerio de Vallejo hay casas que están construidas al costado del cementerio y que aseguran que no pasa ningún tipo de suceso paranormal. Es más, hasta se atreven a decir que más miedo le tienen a los vivos que a los muertos, ya que pasaban y pasan sucesos crueles en esa zona provocadas por personas, pero de eso hablaré más adelante. Lo que más me loquea es que hay gente pasando por ahí hasta altas horas de la noche y, como si las huevas, pasando sin miedo. Lavanchero. Es uno de los primeros buses, por no decir el primer bus, que se movilizaba por Villa El Salvador, donde se llenaba a las pocas cuadras de salir de su estación, pero no estamos aquí para hablar de sus inicios de la van. Ya tomando forma. El misterio escarchado está teniendo 30-4000. Fácil va a salir acá. Chero, sí, a las pocas cuadras de salir de su estación, pero no la estamos chama aquí para hablar de sus inicios de la banchero, sino que, al ser uno de los primeros que pasaban por Villa El Salvador, estos pasaban repletos de gente haciendo que se colgaran de la puerta. Esto ocasionó varios accidentes y en unos casos el fallecimiento de personas, haciendo que la gente se caiga de ahí cuando el bus giraba o porque no se sujetaban bien. Nivel 3. Casitas de madera como prostíbulo gay. Uy, casitas de madera como prostíbulo gay. Ay, espérense, estoy armando mi casita de madera. Una zona que está por el parque industrial, donde hay pequeñas casas hechas de madera. Estas están hechas a manera de muestrario, para que la gente vea cómo es el material. Espera, en esta zona de la pista, una tumba, la Lubarza, Banchero Rocío. Un TikTok pequeño y lo emocionante de vivir en Perú es que no sabes si llegarás vivo a tu casa. A la shit. Go. Pero una vez hecha el peltre. Hay una zona que está por el parque industrial, donde hay pequeñas casas hechas de madera. Estas están hechas a manera de muestrario, para que la gente vea cómo es el material. Pero una vez llegada la madrugada, estas casitas, al estar en toda la calle, es aprovechado por gente trans, gay, donde se prostituyen y que es agarrado como un hotel. Incluso una vez recuerdo que en el día, llegué a mirar por sus ventanas de esas casas y se encontraban condones usados. Esto pasó hace mucho tiempo, y que a día de hoy, no sé si ya haya cambiado. Armas enterradas de militares de la guerra con Chile. Se sabe que la guerra con Chile hubo batallas por la costa peruana, donde algunos soldados perecieron, y que sus armas y objetos fueron enterrados por la arena. Esto lo sabían personas como cazarrecompensas, que venían a las zonas de la playa para buscar este tipo de armas y objetos, y también se toparon con estos objetos gente que solo quería construir su casa de material noble, y a la hora de hacer la zanja se encontraron con lo ya mencionado. Hola. María Elena Moyano. Fue una dirigente vecinal y luchadora por los derechos humanos, derechos de la mujer y lucha contra la pobreza. Durante la época del terrorismo del país, ella se puso en contra de la organización de Sendero Luminoso, que ya habían llegado a Villa El Salvador, acto que le costó la vida ya que ella fue asesinada por los de Sendero mientras asistía a una pollada organizada por el programa Vaso de Leche, que acto seguido de disparar contra ella los de Sendero, agarraron el cuerpo y bueno, lo dinamitaron. A día de hoy varias personas lamentan su pérdida y que la municipalidad pusieron una estatua que se encuentra por la avenida Los Álamos y la avenida María Otegui. Hola, qué linda. Tiroteo en Trilce. ¿Tiroteo? Pasó hace no mucho, en el que un alumno del colegio Trilce llevó el arma de su papá a la escuela para enseñársela a unos compañeros de su salón y que en la clase de economía fue... Ni cagando. Ella tiene una peli. No, ni cagando. Esto me lo quedo como que... Tiroteo, wey, what the fuck.
pasó hace no mucho, en el que un alumno del colegio Trilce llevó el arma de su papá a la escuela para enseñársela a unos compañeros de su salón, y que en la clase de economía fue cuando estaba manipulando el arma, pero no se percató de que había desactivado los mecanismos de seguridad del arma y bueno, salió un disparo, que lastimosamente dio con su compañero que falleció y dejó a uno herido. A día de hoy no sé qué fue de la vida del pata, pero días después del accidente estaba recibiendo ayuda psicológica para reintegrarse a la sociedad. ¡Qué pendejada! Presos políticos de Cuba en Villa. Hubo una época en la que el Perú brindó asilo político a los cubanos, donde comenzaron a juntarse todos en la embajada peruana, en Cuba, donde Perú recibió a 850 cubanos al país, y donde llegaron a parar a Villa El Salvador, donde a día de hoy siguen viviendo aquí, en una zona llamada Los Cubanos, pero es una zona bastante pobre y peligrosa. Guacos en Villa. Mismo caso parecido a las armas encontradas de militares de la guerra con Chile, en donde los primeros pobladores de Villa querían construir su casa de ladrillo, y que al momento de hacer la zanja, se encontraban con guacas o algunos utensilios de la época precolombina. Por eso no se hacen huevadas, gente, por eso no se hacen huevadas. Y hago... Nivel 4. Estamos acabando. Brujería en los cerros. Esto me lo contó mi abuelo, que veía como en los cerros antes de que la gente viviera en ellos, se prendía pequeñas fogatas de noche y a su alrededor se veía a una persona sentada como meditando, donde después de un par de horas se iba de ahí. Fue entonces cuando él decide un día ir de curioso al cerro con su hermano más, y estando ahí encuentran cenizas de lo que eran varias fogatas pero no encuentran mucho. Es ahí donde él me cuenta que decide escarbar un poco la tierra, y se da con la sorpresa de encontrarse con fotografías de gente desconocida, y con alguna fotografía de un vecino. Lo curioso de esto es que todas las fotografías estaban recortadas, o sea, solo estaba la parte de la cabeza más no las fotografías completas. Incendio de la chanchería fue provocado. Para el que no se recuerda, hace tiempo, existía un mercado grande llamado La Chanchería, donde encontrabas de todo. El caso es que varios ex comerciantes de ahí dijeron que la municipalidad les pidió que arreglaran el mercado ya que estaba bastante descuidado, y donde ellos afirman que después de una semana de arreglar el mercado la municipalidad les dijo que deberían desalojar ya que estaban en toda la vía pública. Entonces los comerciantes querían hacer una marcha al día siguiente. Cuando les dieron la noticia del desalojo, lo raro llega aquí, donde en la noche, una vez que los comerciantes ya habían cerrado los puestos, y ya se habían retirado la mayoría, empieza un fuerte incendio que calcinó gran parte de este mercado. Después de varios años nunca se esclarecieron los hechos de este incendio, se decía por un cortocircuito al principio, pero los ex comerciantes afirman que fue provocado para desalojarlos. Bases de grupo terroristas. Claramente ahora ya no los hay, pero en la época del terrorismo de Sendero Luminoso tenían como pequeñas casas de esteras en zonas algo alejadas de Villa en ese entonces, donde se hacían reuniones de noche. Esto sabían los vecinos ya que veían cómo se prendían las luces en esas casas de esteras algunos días, en donde salían varias personas de ahí una vez acabadas las reuniones, y en otras noches estaba completamente apagadas las luces que parecía que no viviera nadie ahí. Amaños afuera del Turing. Me contaron que cuando uno termina de hacer su prueba de manejo en el Turing y te entregan los resultados, unos jaladores empiezan a ver tus resultados y algunos dicen que te pueden hacer pasar ya que tienen contactos dentro del Turing, donde te llevan a unas oficinas así caletas, donde te piden una fuerte cantidad de dinero para aprobar el examen y darte la licencia de conducir. Y sí, esto puede sonar a una terrible estafa, pero se dice que hay casos en los que esto pasó de verdad. Deflagración. No me da tiempo para aún no termina de armar su Lego esta bola de la Salichai. Hasta crees que lo termina. No sabe ni cómo refiere, te le pide que termine su Lego. O sea, no me dan la chimba, pues gente, entiéndame. Es que no entiendo. A ver, esto tiene huequito acá. Creo que es así ya. Amare, pero. Ya. Ya está, ya. Ven, le faltó fe, gente, le faltó fe. Ya está. Un caso bastante reciente y trágico en el que no me voy a explayar mucho ya que pasó hace muy poco y por respeto a las víctimas, se trata de que una cisterna de gas se golpeó la parte trasera de su cisterna con un desnivel de la pista, donde se soltó todo el gas y que esto ocasionó uno de los mayores accidentes en Villa El Salvador. Nivel 5. Sobraron piezas. ¿Por qué sobraron piezas, gente, si está todo completo? Pi, mi, mi, mi. Ah, mentira. No sé por qué. ¿Por qué hay transparentes también? Si es que no... O se le puede poner más cosas. No, no. Ay, no sé, gente, no sé. Quiero el concierto de Coldplay. A mí también me gustaría, pero no es mi grupo favorito, así que no.
No pasa nada. El único concierto que yo quiero ir es al de James Blunt, pero nunca va a venir acá, pero... Oye, vamos a asumir que está bien, ¿ya? Pues está bonito. Y mueve su bracito. ¡Hola! Ya está. Y a guardar las piezas, que no sé para qué van a servir. Fantasmas de la guerra con Chile. Hola. Como dije anteriormente, hubo una guerra con Chile por toda la costa peruana, y donde me contaron que los primeros pobladores de Villa decían que en los inicios de este distrito se escuchaban pasos de caballos y gente hablando afuera de sus casas por la noche, y donde algunos veían a un jinete montando su caballo a lo lejos vestido de manera militar, lo cual esto se asoció a los espíritus de los militares que fallecieron en esa guerra. Pronoi Grupo 8. Los Pronoi son como pequeñas escuelitas donde estudian niños de menos de 5 años y en el que cada vez que iba al grupo 8 a jugar con unos patas de mi colegio, me decían que en ese Pronoi penaban y que veían a las pinturas de afuera verse cómo se movían o algo. La verdad no sé si lo hicieron por darme miedo o qué, pero un amigo de otro grupo también me contó lo mismo, aunque he de decir que tengo mis dudas. Mar saliéndose. Esta anécdota se la robé a mi causita Merlin, de la biblioteca de Merlin XD, que es de Villa El Salvador y este patita, habla en un directo de su canal de YouTube sobre un caso extraño que le pasó a él y a su mamá, en donde nos cuenta que, cuando tenía 11 años, un día estaba en el bus yendo a su casa, él se encontraba por la separadora industrial, donde se ve toda la playa, y en eso él observa atentamente a la playa, ya que vio que el mar se había salido, y dice que el mar estaba casi por la altura de la avenida María Reich, entonces el asustado llega a su casa, corriendo y avisarle a su madre sobre lo que vio, pero ella no le creyó, pasó. Te daría, weón, no tengo yape. Toda una tarde para esa huevada. ¿Qué es eso? Le echáis nuestro hate. Estaría en la NASA, weón, si no recibiera tanto hate. Ah, está bonito. A ver, chequenlo acá. Y ya, pues. Pasa tu número de foto de Gampis. Y de allá para los 5 soles. Un tiempo, y su madre le habla a Merlin sobre el suceso que él vio hace unos años atrás, ya que ella acababa de ver lo mismo que vio él, entonces, ambos van a la avenida María Reich, y no encontraron deja algo, si te conoce ya, pues, gochu. OVNIs se dirigen a las playas. Hay varias personas en Villa que graban con su celular ovnis sobrevolando los cielos de Villa, donde noté un caso peculiar ya que la mayoría de estos vídeos de ovnis, todos o la mayoría se desaparecen en dirección hacia la playa, y en algunos casos hacia los cerros deshabitados. Ahogamiento en el parque Huáscar. Épale. Dejo su número y ya está, papi. Mándale. Cuando era pequeño me llevaban al parque Huáscar a pasear un rato y era inevitable que en cada conversación los padres hablaban de que una niña se había ahogado ahí, en el lago artificial, aunque siempre creí que esto era falso para evitar que se metieran sus hijos ahí, pero un hecho real fue que un niño con problemas de autismo sí se ahogó ahí, pero no específicamente en el lago, sino en las aguas hervidas del parque Huáscar. Nivel 6. Fantasma de la curva del diablo. La curva del diablo. Pongamos en contexto que la curva del diablo lleva este nombre por los varios accidentes que había ahí. Bien, un día yo pedí un taxi a altas horas de la noche y le dije que me llevara a mi casa y bueno, el taxi tenía que pasar por la curva del diablo. En eso el taxista me cuenta que, hace muchos años por los 90, en una noche también a altas horas, se subió una persona, un señor de unos 50 años, que le dijo que le llevara a la curva del diablo. En eso él miraba por el espejo de arriba retrovisor para ver de vez en cuando al señor, pero ese no se le veía bien la cara. En eso, llegando a la curva del diablo, el taxista tenía que estar atento a la pista ya que sabía que había varios accidentes en esa zona y logra cruzar. Le dice al señor que ya llegó a su destino, pero este no le responde. En eso él ve por el espejo retrovisor y ve que no hay nadie en el asiento trasero de su vehículo, se le pone la piel de gallina y arrancó el carro lo más rápido que pudo. Mujer que se dirige al cementerio. Otra historia de un taxista en el que una mujer de cabello largo y lacio se subió a su taxi en la Second Valle. A ver, mole. Y que le pidió que la llevara al cementerio en plena noche, donde el taxista aceptó. No le pareció raro, porque ya estaban las casas que estaban al costado del cementerio, así que pensó que vivía en esa zona. Llegan a la zona acordada y mira por el espejo retrovisor, y sorpresa, la mujer ya no aparece, y el taxista sale corriendo de esa zona. Asesinatos de taxistas en el cementerio. En la época de los 80s, la zona del cementerio no existían casas a su alrededor. Miren a Wallet. Como a las 5 de la mañana y el chambear no lo usan a dejar los dedos por el cerro por el morro solar. Vi, ¿El Salvador es en norte o es en sur? Es en sur, ¿no? ¿Renzo? Miren a Moonlight. Qué bonita. No me llega ni un yape, que no sé qué hacer.
Dile a tu mamá nomás, mami, necesito mi pasaje, necesito un libro. Igual es sin el libro. A la firma yo te mandaría, weón, pero no tengo nada en Yape. O sea, no uso Yape, para serte sincero. Si tienes Plin, te puedo mandar 5 so, pero si no, Yape no. Cono Sur. Oh. ¡Au! 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 ¡Mule! ¡Mule! ¡Suéltame! 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 ¡Mula! ¿Qué tiene? ¿Dónde está mi gato acá? La extraño. Midnight está en celo ahorita. Debe estar arriba. Yo no Midnight. Yo no Moonlight. ¡Ay! ¡Esta panchita! ¡Esta panchita! Ya. Go, go, go. Luego de esto, creo que voy a editar mi video de análisis. Y ya. Alrededores era todo desolado, y ladrones aprovechaban esto para llamar a un taxi y llevarlos al cementerio en donde, al ser desolado y no había nadie, aprovechaban en robarles el auto, y los que se oponían al robo eran asesinados ahí. Monstruo del grupo 7. No es un monstruo como tal como se lo están imaginando, se trata de una persona donde cometía violaciones y asesinaba a niñas en el grupo 7, dejándolas enterradas en la canchita de arena y dejando solo su cabeza al aire. Nadie sabía quién lo hacía porque estos sucesos pasaban muy de vez en cuando, por eso era difícil dar con su paradero del asesino, pero algunos lo llegaron a ver y se decía que era un hombre negro, que no recuerdo su nombre, pero tenía fama de ladrón y de tener una mala vida, era el principal sospechoso. Pasaron los años y la verdad no. Oye, pero qué feo, aunque los entierra las, o sea, dejaba las cabezas, o sea, como que en plan de que quería ser descubierto, ¿no? Dice, me suelto, me escapar por la ventana en 30 minutos. O sea, te papu. La única vez que presencié un ovni. O pregúntale al pata si se puede pagar por depósito o por plin. Si tiene plin, yo te lo puedo pagar. Pero si no, no sé. No tengo noticias si está pagando condena o si dieron con su paradero. Bueno, eso es todo. Yo por mi parte desapareceré por un tiempo para evitar que me enfríen. Si no lo hicieron con el iceberg de Innova, lo harán con el iceberg de Villa XD. Bueno, no. Nala. Algo del mundo preuniversitario. Parte 1. ¿Qué tal, mis debut? Iceberg de momentos extraños de la televisión. Este se ve chévere, aunque es de una hora, huevón. What the fuck. Una notificación. La última vez que presenció Govni. No sé. Podré jugar Dota también. Me meto a jugar Dota. ¿Ranqueamos? Ranqueamos ya. 2 horitas. Antes de que me muera. Vamos a quitar esta cámara de aquí. Para cumplir mis horitas chill. Necesito 5K para mi mensualidad. Yo sí tengo play. Pausa. ¿What? ¿What? ¿Recién salió? Made in Navy. ¡Oh! Ya. Hay que ver Made in Navy. Ahorita vengo. Voy al baño. Voy al baño. Hola, me presento. Soy Roberto Korn. El día de hoy te voy a mostrar los beneficios de ser colaborador, así que vamos rápido con eso. Tendremos las insignias de colaboración, los stickers de colaborador, el grupo de WhatsApp, grupo de Discord, rol de Discord, Will de Dota, 200 acres de terreno en Minecraft para que puedas disfrutar todo lo que quieras dentro del pueblo de Lomas Turbo y finalmente también la posibilidad de tenerlos agregados en Steam, de poder jugar juntos, de poder conversar juntos en el grupo de WhatsApp. Y ahora les voy a traer testimonios reales de lo que está pasando con los subs. Hola, me llamo María Dolores Delano y tengo una enfermedad degenerativa. Ser colaborador de Solicorn salvó mi vida y ahora voy a comprarme un carro. Gracias, Solicorn. ¿Ya acabamos de grabar? ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuándo me van a pagar? Ya. Hola, desde que soy colaborador he estado acumulando mucho dinero gracias a las apuestas de Chonchi. 100% reales, 100% fijas. Muchas gracias, Solicorn. Estudios recientes revelan que cerca del 95% de los colaboradores de este canal han conseguido una notable mejora en su olor y en su aspecto.
De hecho, tienen mucha más suerte con las chicas, así que ¿qué estás esperando? Sé colaborador, sé parte de lo bueno. Recuerda que también aceptamos dibujitos. Hola, me presento, soy Roberto Korn. El día de hoy te voy a mostrar los beneficios de ser colaborador, así que vamos rápido con eso. Tendremos las insignias de colaboración, los stickers de colaborador, el grupo de WhatsApp, grupo de Discord, rol de Discord, Will de Dota, 200 acres de terreno en Minecraft para que puedas disfrutar todo lo que quieras dentro del pueblo de Lomas Turbo, y finalmente también la posibilidad de tenerlos agregados en Steam, de poder jugar juntos, de poder conversar juntos en el grupo de WhatsApp. Y ahora les voy a traer testimonios reales de lo que está pasando con los subs. Hola, me llamo María Dolores Delano y tengo una enfermedad degenerativa. Ser colaborador de Solicorn salvó mi vida y ahora voy a comprarme un carro. Gracias, Solicorn. ¿Ya acabamos de grabar? ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuándo me van a pagar? Ya. Hola, desde que soy colaborador he estado acumulando mucho dinero gracias a las apuestas de Chonchi. 100% reales, 100% fijas. Muchas gracias, Solicorn. Estudios recientes revelan que cerca del 95% de los colaboradores de este canal han conseguido una notable mejora en su olor y en su aspecto. De hecho, tienen mucha más suerte con las chicas, así que ¿qué estás esperando? Sé colaborador, sé parte de lo bueno. Recuerda que también aceptamos dibujitos. Hola, me presento, soy Roberto Korn. El día de hoy te voy a mostrar los beneficios de ser colaborador, así que vamos rápido con él. Barbaza, cobradores estofados, la mejor parte del stream. Está loca. Oh. Gente. Creo que quiero ir al baño, o sea, como que quiero ir al baño bien ya. Últimamente como que vengo muy rápido y no lo... Pues no lo disfruto. Vamos a ver el último capítulo de Made in Abyss. Y si no me da sueño, o sea, no significa que esto me dé sueño. Si no me da sueño, podemos jugar Ranked. ¿Cuándo te dejaste crecer la barba? Hace tiempo. ¿Cómo se le pone? Anime FLB. ¿Qué pasó, precioso? ¿Me puedes entretener a la gente? Estoy que me cago, literal. No sé, conversales. Siéntate y conversales, perdón. No, sí comiste todo esto, ¿no? Sí, amor, mi cenita. Sí, sí, mi almuerzo. Le dije que no me deje cenita. ¿En qué capítulo nos quedamos? ¿En el 9, creo? ¿Qué estás viendo? Made in Abyss. Ya, conversa con la gente, pues, Lomo. ¿Te acomodas ya? No, déjalo ahí. Déjalo ahí. Quiero ir al baño, por favor. Ve, por favor. Espera, no, tu cama. A ver, ya, gente, vuelvo. Un minuto. No, déjate que no se mira lo que está haciendo, Lomo. ¿Qué, pero? ¿Que manda comerciales? Esto tiene bajos FPS, ¿no? Le voy a decir a solo que lo arregle, porque... Muy slow. Ahora sí le re el barba, weón.
¿Qué hora, Michito? ¿Qué fue, Anthony, guamán? Buenas, buenas, llegando. ¿Cómo están los meses? Llegando a la casita de la U. Sano y salvo. ¿Qué tal, Paul? ¿Resumen? O sea, yo también, cuando llega, le voy a pedir el resumen ya acerca de la situación. Pero no, supongo que ya... Creo que está ronqueando ya y se ha animado a verlo otra vez a Serena. Creo que esta vez ya acabó ya. Hola, Raimi. Saludos, Rodrigo Melo. Hay 10 capítulos, ¿no? No sé. Sigue en emisión, pensé que había terminado ya. Yaro Love. Mira, le mando un besito antes que me enfríe. Ah, la Rey Mil Renzo. Un besito, bro. El último capítulo de Nara salió, Nara. A ver. ¿Es la fecha de hoy? Ah, no, dice que sale mañana, 9/14. Es una carga. Vean, nomás. Ah, la Oscar Froggy. Uy. ¿Cuál me recomiendan, gente? No hay uno en 1080, está bajito. ¿Cómo están preparando el del día? Ahí, unos ligeros screens. Estamos 13, ¿no? Bueno, ya 14, ¿no? La verdad es que tenemos como 3 semanas para preparación, ¿ya? Contando desde ahora. ¿Por qué Thunder? No, primero hay que clasificar, ¿no? Son dos equipos, pasan dos. Supongo que con 9 victorias creo que estás asegurado, ¿ya? Asumo, ¿ya? Mira, el personaje preferido de los Simpsons. ¿Qué pasó? La rogen. ¿Qué haces? ¿Personaje favorito de los Simpsons? ¿Cuál es mi personaje favorito? ¿Quién? ¿Tony el Gordo? Lisa no creo. No. Homero, creo. Bart. Oh, ¿qué fue, Bucho? ¿Qué estás? No, todo bien. ¿Qué lo molesto, Minel? ¿Qué te hacen stream? Sí. Ay, chiquitito, menos. Fui a saludar a Roma y me... Estoy molestando, ¿verdad? Fui a saludar y me chantaron, ¿no? Lo chanté, pues. No, quería ir al baño un rato. Ya le iba a hablar de cosas privadas. ¿Apago? No, no, mentira. Si no, ¿más tarde? Más tarde, hablamos. ¿Inbox? Me no. ¿Dijeron sí? ¿No? ¿Algo no, picante? No, eso falta todavía. Mañana tengo otra cosa que hablar. Oh. ¿Es picante? No. Entonces, ¿por qué no puedes ser en stream? ¿Por qué no puedes ser en stream? Minay, estoy llorando. Minay está molestando. Sí, está en celo. Está en de nuevo. Le toca. Su esterilización. No falta de. Qué super hermoso la verdadera pareja, ¿no? Baboso. Bocho, ¿te gustaría que te soporteara? ¿Qué héroe te gustaría que te soporteara? Mere. ¿Dase? ¿Oracle? Es... ¿Rufy? ¿Ayo? Oracle es bueno. ¿Qué era? O Marcy. Marcy. Justo los que no juegan. Mentira. Justo lo que juegas tú. No, no, te estoy molestando. Si ahora cuál es de tus mejores, creo. Si quiero ver una vez más un tío ahí. Ahora sí, el real. Ya pues, voy a ver ese anime nomás. O si me esperas 20 mil mientras vas andando. ¿Qué anime es? Made in Abyss, capítulo 9 o 10, creo. ¿De dónde? ¿Hoy? De anime FLB. No, 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 de. Pirata, das que lo ves, ¿no? Ah, ¿sabes? Pirata, obvio. Está que. Sí, pero. Pirata. No sé lo que es ver, nunca he visto en una plataforma original. Ni Netflix.
Vamos a tener una mini navy, Juan. Le ponen 20 veces mejor. Michito, ¿qué tal es ese hentai? No es un hentai. Ya, pues, Lomo. No, no es un... ¿Tanto ha cambiado? O van hablando y me chismean. ¿Tanto ha cambiado? ¿Así se veía? ¿Por qué no se veía? ¿Quién, él? Ella. No, esa es otra. ¿No es la misma? O me adelanté. No, esto no lo hemos visto. Son 3 capítulos, entonces. Si fuera un héroe de Dota, ¿cuál sería? ¿Qué héroe serías, Lomo? ¿Yo? Sí. Yo el Anti-Mage. ¿Tú el Anti-Mage? Yo sería la Maiden, pues. Un creep. Un creep, me golpean y me matan. Pensé que me iba a colocarlo. Espérate. ¿Le vas a dar a los gatos? Sí. Uh-huh. Ya me puso ansiosa, Lomo. Pregúntale de qué va el chisme a Gucho. ¿Salió parche? ¿Ahorita? Ok, yo me he asedado, weón. No sé de quién quieren hablar. Cuando alguien me dice, quiero hablar contigo, me palteo. Miau. ¿Se escuchó el miau? La Gripstyle Maiden, claro. ¿Dónde está mi celular? Ah. A ver, vamos a esperar a que cargue. Chambea, chonchi. Oye, me puse nerviosa, weón. A ver. Dun, 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 dun. No ha pasado nada. Okay, no ha pasado nada. Ya. Chemecito no contaba ansiedad. No es chemecito, sino que son decisiones. Deseenme suerte. Dale, Figuero que voy a años que aparezca épicamente. El típico terrorífico, tenemos que hablar. Yo hablar contigo sobre un proyecto llamado Avengers. Ay, ya me puse rara, weón. Go. Amare, no me carga. A ver. Ah, no, ya, sí la vimos, ¿o no? 00. Ya, ¿la recuerdo? Anoko no koto o wasuretaku nai dake. ¿Recuerdan eso que contó sobre Faputa y que es la hija de su amiguita? Ok. Esto está bien, ¿no? Pero no... No tiene contexto. Le dio su brazo. Me spoileé, pues, gente. Lo vi en otro lado. Vi lo que va a pasar ya. ¿Hay una niña cabra? No soy niña cabra. Y hay... Un capítulo más, pues. Y este es el... Como que... Solo faltan 2 capítulos para que acabe esta serie ya. O sea, esperar el sábado, creo. Y de ahí el siguiente sábado. Ni cagando, qué picante. Maldita sea, bro. ¿Cómo se llama esto? Made in Avis. Tengo que buscar. ¡Hala, qué loco! Made in Avis videojuego, Made in Avis latino. Creo que me spoilé una de estas dos ya. Una de estas dos. ¿Qué es esto?
escucha. Con... con la roca y cómo se... ¿Cómo se llama esta flaca, weón? Le tengo que decir a Minos. Ay, ay. A ver. Mucha. Tengo que leerme el manga, weón. Hoy me voy a poner a leer el manga. No dig no balls, it's a woman. ¿Dónde está? Esto también, mira. La cara de ella. En el manga hacían esto, weón. Qué weón es lo que acabo de ver. Muy gozo este anime, weón. Muy gozo este anime. No. No, eso no es. No sé dónde está, weón. No sé dónde está. Ah, su madre. Ya, eso es lo que vi, pues, gente. Esto es lo que vi. Esto es lo que me pone motivación. Ala. Todo enojado, todo precioso. Sosu. Yo que tú me pongo al día en el manga porque cada 3 o 4 meses sale un capítulo. Sí, qué cólera, ¿no? No, no, sale semanal, creo. O no. Buena cosa. Nanachi Koto Tripe. Me encanta Nanachi, me quiero teñir de plomo y tener así cortito como ella. Dicen que esto tiene puro bug ya. Se cayó, ¿ves? Pero pues ya. Acabamos por el día de hoy, gente. Me voy a conversar con mi equipo. Cuídense mucho, voy a ver qué pasa. Y si tengo nuevas noticias o cosas buenas, tal vez prenda en las 11. Tal vez, no estoy segura. Me voy a hacer una cena también. Chao, gracias por apoyar el día de hoy. Nos vemos hasta mañana. O hasta las 11, no estoy segura. Chao, chao.